Today. Today's the day. Yesterday was also the day, but yesterday didn't go as planned. Doesn't matter. Maybe you'll be faster today. Maybe you won't. Doesn't matter. The sun continues to go up and down. And so do you. The days are getting shorter, but your runs don't have to. Today's the day. Tomorrow's also the day. Maybe tomorrow will be a nicer day. Doesn't matter. We run through it together. Tesoro de los Pirineos. Al deporte le faltas ¡Chuné! 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 Al las mujeres somos esenciales en el ámbito de la dirección de equipos y el arbitraje, imprescindibles para que el deporte avance y la sociedad lo haga con él. Campaña financiada por la Unión Europea: Next Generation. Plan de recuperación: Gobierno de España. Gobierno de Navarra: Nafarroaco, Gobernua. Muy buenos días. Damos la bienvenida a todas las personas que se han dado cita aquí en esta sala de actos de la Casa del Deporte de Navarra, donde un año más, sexto ya, las mujeres del deporte de Navarra tienen este espacio, este congreso para analizar, para estudiar para informar y para divulgar todos aquellos estudios y todos aquellos avances que se hacen en el ámbito de las mujeres en el deporte. Saludamos también a quienes nos siguen a través del streaming porque no se haya podido desplazar hasta aquí hasta Pamplona o nos siguen desde lejos de la comunidad foral, pero vamos a hablar está dedicado este congreso, esta sexta edición al ciclo menstrual y su influencia en el rendimiento deportivo y es que el año pasado que este mismo congreso se celebró aquí y hablamos lo dedicamos a la lesión de rodilla en las deportistas una plaga, por desgracia, para, para ellas. Quedó en evidencia la fisioterapeuta que nos visitó una de ellas, Ana Gazi Martín, insistió en la prevalencia de esta lesión precisamente por la influencia del ciclo menstrual. Así que decidimos que teníamos que dedicar esta edición, esta sexta edición, a saber realmente esa influencia y cómo funciona el ciclo menstrual para las mujeres del deporte y para el rendimiento deportivo. Pero antes de empezar... Con esta amplia jornada que tenemos, vamos a dar la bienvenida para que den la apertura de este Congreso, tanto a Javier Hoyos, director territorial de la cadena SER en Navarra y en La Rioja, y por supuesto a la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, que un año más, doña Rebeca Esnaola, está aquí para poder dar la, la bienvenida a todas las personas y dar por inaugurado este Congreso que cuenta, por supuesto, Organiza la cadena SER con el Instituto Navarro del Deporte y el Gobierno de Navarra y cuenta con el patrocinio de Interesport y la colaboración de Cuala y también de la DEO, la denominación de origen de Roncal. Javier Hoyos, por favor. Hola Cristina, bienvenidas, bienvenidos a todos. Según on. Eh, la verdad es que desde la cadena SER estamos más que satisfechos de que, de que hayamos alcanzado ya esta... Esta sexta edición, porque son años de trabajo desde que pusimos en marcha el proyecto y hay que ver de qué manera ha cambiado también incluso la posición del propio deporte de las mujeres, eh, bueno, pues nos, nos satisface. Yo quiero dar también la, la bienvenida, lógicamente, tanto a quienes estáis aquí presentes en esta sala del, de prensa de la Casa del Deporte como a quienes nos siguen por streaming en sernavarra.com. La sexta edición... De un congreso que organizamos desde el origen, acompañados por el Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física, que creo que le ha salido este apellido ¿eh? recientemente. Y, y bueno, pues de eso tratamos. Eh, lo que queremos es que nos podamos acercar a lo que os afecta a las deportistas, no solo al más alto nivel, sino a la deportista amatera, a la deportista del día a día. Trabajar por la igualdad de género, por evitar las desigualdades, son dos de los ODS que para nosotros son referentes en la cadena ser. Y Seguramente estuvieron en el origen de este proyecto. pero yo quiero poner el acento en de qué manera ha cambiado el tránsito. Hace seis años estábamos hablando de necesidad de visibilizar, de condiciones del deporte de las mujeres. Y hombre, no es que estemos ni mucho menos en, el, en estación término, pero creo que en estos seis años, y tampoco voy a ser tan, <laughs> eh, eh, tan iluso de pensar que solo nosotros hemos ayudado, pero claro, todo ha ayudado. Y es verdad que la, el cambio de la situación, el paradigma está mejorando. Y eso es lo que nos permite, como decía hace un momento Cristina en la presentación, acercarnos a cuestiones más concretas. El año pasado, la mayor incidencia de lesiones de rodilla en las mujeres deportistas y este año, pues esto, la influencia del ciclo menstrual que conoceremos y que... e que e que hoy conoceremos en en seu detalle. cada adición tratamos de encontrar e traer hasta a este congreso a las personas que con especial dedicación dedican parte de su vida al tema que nos ocupa y también va a suceder en este caso, logo nos presentará Cristina a todas las personas que van a ocupar Capítulo de agradecimientos y con esto acabo. Por supuesto al Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física que nos acompaña en la organización y también en la aportación de ideas, porque ellos están más cerca, ellas están más cerca de, de lo que efectivamente ocupa y preocupa a los, a los y las deportistas, pues a centrar la cuestión en las miradas relevantes. Por supuesto al patrocinio de interés por clave para llevar adelante junto con el Gobierno de Navarra esta jornada y a la colaboración de la DEO Quesos de Roncal y por supuesto a Ecoala, iniciativas en consultoría que también hace años ya que nos acompaña en este proyecto. Así que a mí, por mi parte, tan solo dar las gracias por la presencia de Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo, que también le ha crecido la familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, muchas gracias, Javier. Es que ricasco. Buenos días, eh, un Angustio hoy. bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Deporte, tanto a las personas que nos acompañáis aquí como a las que lo hacen de forma, a través del streaming. Es un placer inaugurar esta sexta edición del Congreso de Deporte y Mujeres, en esta ocasión dedicada al ciclo menstrual y deporte. Quiero agradecer también a la cadena SER que se haya desplazado hasta aquí para hacer desde aquí. Este Congreso, una iniciativa que realizamos junto a Anistro Navarro del Deporte y la Actividad Física, también con otros patrocinadores y colaboradores a los que agradezco su acompañamiento, con el objetivo de ir dando pasos, aportar en esta tarea de analizar y visibilizar el papel de la mujer en el deporte. Hemos desarrollado ya varios congresos de temáticas muy diversas y de las que hemos aprendido mucho, como ya se ha comentado, pero nunca nos habíamos encontrado con el abordaje del ciclo menstrual, un tema que ha permanecido en, quizá en la sombra a tiempo y tiempo y que preocupa y afecta a muchas mujeres deportistas. De hecho, es una condición, la menstruación mensual, que en algunos casos influye directamente en su participación en competiciones. Por eso nos parecía oportuno dedicar la jornada de hoy a ahondar en esta cuestión y hacerlo de la mano de personas expertas que han puesto sobre la mesa investigaciones de primer nivel sobre un tema del que nadie ha hablado durante muchos años y que siempre ha estado presente. Por ejemplo, hoy tendremos la oportunidad de escuchar a Rocío Cupeiro, creo que viene precisamente a continuación doctora en ciencias de la actividad física y del deporte y una de las responsables del proyecto iron fem con el que tratan de avanzar en el conocimiento sobre el ciclo menstrual y su influencia en el rendimiento deportivo. una investigación que se centra en el estudio del metabolismo del hierro en cada una de las fases del ciclo menstrual de la mujer lo que permitirá a las deportistas mantener unos niveles de hierro adecuados durante el entrenamiento. lo cierto es que cada vez es mayor la participación de la mujer en actividades deportivas tanto a nivel profesional como amateur, pero sin embargo la investigación no está creciendo en la misma medida y desconocemos aspectos claves que pueden ser importantes para su rendimiento deportivo. Conocer las particularidades de la mujer en la práctica deportiva entendemos que es avanzar en igualdad y en equidad y para ello es necesaria la investigación y la visibilización de trabajos como los que mencionaba. Como en cada edición, este Congreso nace con vocación de compartir vivencias y de generar diálogos desde el conocimiento y por eso a lo largo de la jornada profesionales de diferentes especialidades abordarán este tema a través de ponencias y casos prácticos pero también desde la experiencia y para eso un grupo de deportistas navarras compartirán una mesa redonda para contar su historia y dar testimonio en primera persona sobre el binomio ciclo menstrual y deporte que enmarca esta jornada. quiero agradecer a los y las ponentes su participación en el congreso a las deportistas que van a compartir su vivencia personal también, bueno, pues esta generosidad así como a todos y todas los que han hecho posible la celebración de esta jornada. Desde el Gobierno de Navarra reitero nuestro compromiso para trabajar por y para las mujeres deportistas, para tratar de acortar esa brecha de género que lleva años distanciando a hombres y mujeres en distintos ámbitos y desde luego también en el deportivo. Hoy lo hacemos como altavoz de este congreso que cada año pone el foco en una temática distinta en relación con el deporte y las mujeres, sin duda, todavía hay mucho trabajo por hacer, desde las administraciones, desde el sector deportivo, desde los medios de comunicación, pero visibilizar el problema y sensibilizar es necesario, y a este objetivo responde la celebración del Congreso de Deporte y Mujeres de esta edición. Como digo, una oportunidad para compartir conocimiento y experiencias sobre esta realidad de alguna manera silenciada. Espero que sea una jornada enriquecedora y llena de aprendizaje para todos y todas las asistentes, también para las personas que nos siguen por streaming. Así que ánimo y muchas gracias, Eskerri Casco. Gracias. Sí, gracias. Pues eh, muchas gracias a la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, al director territorial de la SER en Navarra y La Rioja, Javier Hoyos. Y vamos ya a hacer un rápido repaso, aunque ya nos ha... Anunciado la, la consejera, vamos a empezar hablando con Rocío Cupeiro Coto, que nos va a dar esa ponencia marco titulada La mujer deportista en la ciencia, qué sabemos y qué nos queda por responder, que ese es el principal problema, todo lo que nos queda por responder. Y ella va a ser la encargada de darnos esta introducción, pero enseguida vamos a tener también la experiencia, la experta, sabiduría de la profesora de la Universidad de Navarra, ginecóloga, doctora en medicina y cirugía. Begoña Olarte Cochea, que nos va a hablar evidentemente médicamente cómo funciona esa regla en las mujeres y sobre todo en las mujeres deportistas y cómo es cómo les afecta y cómo se puede conseguir ese rendimiento y mejorar. Después tendremos una mesa de experiencias con las deportistas. Tenemos aquí a la entrenadora del Centro de Tecnificación de Pamplona y medallista olímpica de Judo, Yolanda Soler. También contamos con María Blanco, ahora preparadora física dentro de Los Asuna, pero que ha sido futbolista internacional y ha jugado en el Atlético de Bilbao y en Los Asuna, que nos va a contar su experiencia y también una atleta de trail, María Ordóñez, médica genetista, que también nos va a aportar muchísimo en esta jornada. Tendremos una pequeña pausa y enseguida vamos a recibir la visita del adjunto de la Dirección Deportiva de la Real Federación Española de Atletismo, Joshua Gómez de Zaiza, que tienen en marcha un maravilloso proyecto de salud y rendimiento que lo que quiere es preservar la salud de las atletas y darles todo el conocimiento que necesitan precisamente para evitar estos problemas que puede tener una mujer deportista cuando está en el alto rendimiento y también cuando está haciendo deporte o actividad. Física. Y cerraremos ya conociendo un poco la historia de María Surmendi, una jugadora profesional de baloncesto, ya 20 años como jugadora profesional, ha estado en 10 equipos distintos y habrá que conocer qué ha tenido, qué conocimiento y qué entrenamiento ha tenido en todos estos años en relación con su ciclo menstrual, que es lo que nos ocupa hoy. Preparen a tomar nota, porque vamos a conocer muchos eh, nombres, muchos términos como amenorrea, dismenorrea. Como red, ese déficit del rendimiento deportivo, la triada de la deportista, todos esos términos se van a repetir y creo que tenemos que tomar nota porque son muy importantes para mejorar y que tengan un buen y saludable deporte las mujeres que lo practiquen. Vamos ya con la primera de nuestros ponentes. Saludamos a Rocío Cupeiro Coto, que nos está esperando ya en Madrid, desde Madrid, ella es profesora. De la Universidad Politécnica de Madrid. No podía estar en directo con nosotras aquí hoy, pero las tecnologías nos permiten escucharla. Rocío Cupeiro, buenos días. Buenos días, según ¿qué tal? Bueno, eh, tienes un tema muy interesante que contarnos, sobre todo porque tú, como doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, has estudiado, y especialmente con ese proyecto Iron Femme, cuál es la prevalencia, cuál es la influencia de ciclo menstrual en las deportistas y qué se puede hacer para mejorar y que cada vez pueden hacer deporte con salud. Pero sobre todo lo que queremos es que nos cuentes lo que sabemos, pero todavía lo que nos queda por saber. Rocío Cupeiro, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días de nuevo, Egunón. Eh, muchísimas gracias en primer lugar a la organización por invitarme y por tener la sensibilidad de hablar un tema que por suerte cada vez está más presente tanto en los medios de comunicación como en la sociedad y por suerte también como veremos en la investigación, aunque ha sido eh, el gran apartado durante muchos años. Eh, voy a intentar hacer un, una contextualización de cómo estamos hoy en día y para la parte final de la charla intentaré que sea algo más práctico, pero sí que eh, eh, me gustaría empezar un poco poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? sabiendo qué conocimiento tenemos hoy en día para poder hablar con, con cuánta certeza, si más o menos, eh, y cómo podemos ajustar ese entrenamiento a las, a las mujeres. Como podéis ver, bueno, todo este conocimiento por mi parte, eh, tengo que agradecer al proyecto europeo y a, a los compañeros y compañeras del grupo de, de investigación del laboratorio de fisiología del esfuerzo que fueron... Bueno, pues nos embarcamos en, en eso allá por el año 2014-2015, cuando nadie lo hacía, que era investigar sobre el ciclo menstrual, pues eh, si, nos pliamos la bota a la cabeza y lo hicimos y la verdad es que está siendo un viaje eh, maravilloso. Eh, entonces, os cuento un poco por entrar en, en, ya en la charla. Vemos eh, una creciente participación de las mujeres, o sea, de hecho, nada más hay que ver los datos de la última Olimpiada en Tokio. 2020-2021 se celebra en 2021 en el que ya el 49% de las participantes eran mujeres, que es una maravilla. Es verdad que en las Paralimpiadas estamos un poquito más mmm, por abajo, por desgracia, solo con un 42%. Ojalá ese, esa igualdad se alcance en los siguientes Juegos Olímpicos, pero es cierto que este eh, cambio en la práctica deportiva por cierto práctica popular que también está creciendo quizá no llega a, a ese 49 de las olimpiadas pero es verdad que poco a poco cada vez son más las mujeres que se animan a hacer práctica deportiva y de actividad física y de ejercicio físico por su salud y, y por otros temas y eso es de agradecer pero es cierto que quizá la investigación no se ha adaptado tan rápidamente. Tenemos diferencias anatómicas y fisiológicas que hacen eh, que respondamos o que podamos responder de forma diferente al ejercicio. ¿vale? Hasta ahora, ¿qué habíamos hecho? Pues, o la investigación, y no solo estoy hablando de ciencias del deporte y de la actividad física del deporte, sino que estoy hablando del ámbito biomédico, estamos hoy en día, seguimos, seguimos aplicando el conocimiento que se ha estudiado. En, o que se ha generado estudiando a hombres a mujeres, y eso puede ser problemático, porque no siempre tenemos por qué responder igual. Puede que respondamos igual, ¿vale? No significa que seamos absolutamente diferentes, pero es que hay en cuestiones específicas en las que no tenemos que, o no tenemos por qué adaptarnos igual, o no tenemos por qué tener las mismas respuestas, etc. De hecho, por bajar a tierra los datos, os diré que ya hay estudios que se han encargado de ver, a ver, ¿Cuántas? de en ciencias de la actividad física y el deporte, ¿cuántos estudios han estudiado mujeres y cuántos en hombres? Y si cogemos un estudio muy, muy famoso de 2014 de Costello, que fue el que abrió la brecha, y luego siguió otro en 2016, los datos son muy parecidos. Eran dos años, se avanzó muy poquito y vieron que, en torno, en, si cogemos toda la muestra de los estudios de investigación, de esa muestra solo un 40% eran mujeres y un 60% eran hombres. Pero os estoy hablando de mujeres desde eh, niñas, mujeres embarazadas, pues menopáusicas, es decir, abarcando absolutamente todos los estudios. No hablemos ya de la especificidad de la mujer, eso ni estaba ni se le esperaba, por desgracia. Pero bueno, eh, eh, es verdad que las cosas están cambiando. De hecho, esos dos mismos estudios nos dicen que en esos años. Hace 8 o 10 años, solo el, entre el 4 y el 13% de los estudios investigaban únicamente a mujeres frente al 18-34% de los estudios que investigaban únicamente a hombres. Es decir, esto está súper descompensado. ¿vale? Por eso los expertos ya nos alertan en este año 2023 que las ciencias, de, las ciencias del deporte han estado centradas en el hombre al menos hasta 2020 aproximadamente. De tal manera, y por desgracia, lo que nos encontramos es que las guías de recomendaciones, por ejemplo, aquí tenemos las guías de recomendaciones de entrenamiento de fuerza, si nos fijamos en las edades de jóvenes y de adultos, tenemos que esas guías de recomendaciones de entrenamiento de fuerza están basadas en su mayoría en estudios hechos en hombres. Y es probable o al menos posible que no en su 100% se puedan adaptar a mujeres. Por suerte, en adultos mayores la cosa está más igualada y tenemos un 54% de los estudios de los que se basaba hechos en mujeres. Con suplementación, con nutrición, nos pasa más de lo mismo. Ahí podemos ver cómo en diferentes estudios de estudiando uh, o investigando diferentes suplementos, siempre sistemáticamente la muestra de mujeres es menor. Por tanto, no sabemos tanto eso a ver, al final tenemos una descompensación, como estoy diciendo, bien por sesgo de muestra, es decir, que estudian más hombres que mujeres, o por sesgo de omisión, que significa que no sabemos de la muestra, estudian a 50 personas, pero no sabemos cuántas son hombres y cuántas son mujeres. Y ya los expertos, los expertos nos están avisando que es necesario saber eh, cuántos hombres y cuántas mujeres. ¿Por qué? Porque no todo vale. No todo lo estudiado en hombres vale para mujeres, no todo. Y ahora eh, voy a intentar deciros algunas de las diferencias entre hombres y mujeres para que entendamos dónde está la cuestión, ¿vale? Pero eh, los aspectos importantes a plantear en el entrenamiento de mujer no solo son esas diferencias entre hombres y mujeres que es importante saberlas, sino también algo, un aspecto fundamental que tenemos nosotras que es los cambios hormonales que sufrimos. ¿vale? Las hormonas son sustancias que eh, viajan por nuestra sangre para señalizar diferentes cuestiones, para enviar mensajes, digamos, y actúan no solo eh, a nivel eh, o no, tienen no solo tienen funciones principales, como en el caso de las hormonas ováricas, esteroideas, que son la progesterona el estradiol. Ya empezamos con los palabras raros, como bien ha dicho Cristina antes, pero bueno, vamos a intentar hacer algo de. de o a incorporar esto a esta la cultura general. Progesterona y e estradiol son dos hormonas que generan, que tienen tanto hombres como mujeres, pero las mujeres están en mucha mayor concentración, las generan nuestros ovarios y tienen efectos no solo a nivel reproductivo, sino también a nivel sistémico en otros tejidos. Bien, esas hormonas van cambiando en dos sentidos, a lo largo de la vida, por eso hay, eh, había puesto una foto de una chica joven y una mujer más mayor, porque tenemos cambios hormonales a lo largo de nuestra vida, pero es que además también tenemos cambios hormonales cíclicamente cada mes, en el ciclo mensual o ciclo menstrual, aproximadamente si sí, cada, cada mes volvemos a hacer ese cambio. Bien, esos dos aspectos habría que tenerlos en cuenta. En cuanto al primer aspecto de las diferencias entre los hombres y mujeres, me ha parecido importante resaltarlo, aunque no tenga mm, mucha relación con el ciclo menstrual, porque es que normalmente hablamos solo de ciclo menstrual cuando pensamos en la mujer, porque hay otros aspectos importantes a la hora de entrenar a las mujeres. Eh, esos aspectos importantes son que la mujer, ya sabemos, ya tenemos certeza en algunos aspectos que la mujer responde diferente al hombre y desempeña. De, diferente al hombre en algunas situaciones. Eh, por ejemplo, nosotras tenemos músculos más pequeños, es decir, nuestra masa muscular en general es menor, tenemos menor capacidad de desarrollo de la fuerza y esa fuerza se desarrolla de una forma más lenta. Todo esto ahora lo digo, no, no voy a hablar de absolutamente todas las diferencias, tenemos diferencias en el consumo de oxígeno, en, en eh, el gasto cardíaco, eh, en, mucha, en la capacidad anaeróbica, en, en otros aspectos. Pero me centro en estas ahora, creo que entenderéis por qué. Primero, porque no le puedo pedir las mismas marcas ni las mismas mejoras absolutas a una mujer, aunque entre en lo mismo o incluso más que un hombre, porque eh, nuestros músculos, que al final son fibras musculares más pequeñas, nuestras células musculares son más pequeñas en comparación a la de los hombres. Y eso es una de las razones por las cuales ahí, como podéis ver, tenemos un músculo. De un hombre más grande que el de una mujer más pequeñito. Esto es un, imaginaos el muslo, ¿vale? Le hemos dado ahí un corte, y tenemos, este es el muslo de un hombre y este es el muslo de una mujer. Pues en general, en general, siempre estoy hablando en general, nuestros músculos son más pequeños. Tendemos a tener músculos más pequeños. ¿vale? Eh, además, esos músculos, en nuestro caso, están compuestos por un mayor porcentaje de fibras tipo 1. Las fibras tipo 1 son las fibras. Más lentas pero más resistentes, ojo, esto es súper importante. Son fibras que utilizan más las grasas como combustible, la oxidación como ruta oxidativa, y eso va a, tener, a generar que tengamos unas condiciones específicas. ¿vale? Este es el, el músculo de los hombres, que en su mayoría en el ser humano tenemos fibras tipo 1. Ellos tienen, digamos, ese porcentaje de fibras tipo 2. Si tu, cogiésemos el, el músculo, tendríamos esa cantidad de fibras tipo 2 que son más rápidas, más potentes, pero que se agotan mucho antes, se fatigan mucho antes y utilizan más los carbohidratos. Y si comparamos con el de las mujeres, seríamos si teniendo mayoría de fibras tipo 1, pues que tendríamos muchas más tipo 1 en comparación a los hombres. Bien, eso nos da esos pequeños inconvenientes que somos eh, más lentas y no podemos generar. Tanta fuerza, pero también nos da una serie de características y ventajas que hay que tener en cuenta a la hora de entrenar. Por ejemplo, nosotras en ejercicios de resistencia de media y baja intensidad utilizamos, como ya he dicho, eh, porque tenemos más fibras tipo 1, mayor eh, utilizamos en mayor medida la oxidación de grasas. Utilizamos menos eh, eh, aminoácidos, menos proteínas en, en deporte prolongado, que eso también es una ventaja, o sea, digamos que ahorramos uh, eh, masa muscular, por decirlo de alguna manera, somos más capaces de utilizar esas grasas. Y aunque no es ventaja per se para el rendimiento, porque se compite en unas intensidades mayores, sí es importante de cara a planificar y si eh, estimular el sistema anaeróbico. Bien, eh, sé que las mujeres, ese sistema anaeróbico, o para estimular ese sistema anaeróbico, vamos a tener que ir más rápido. No puedo plantear la misma intensidad en hombres y mujeres eh, eh, si quiero entrenar la misma ventana metabólica. Ellas tienen que ir un poquito más intensas siempre. Bien, por tanto, tradicionalmente, lo que se, contrario lo que se le hacer, que era, ¿no? como tú eres chica, pues vete más suave. No, no ni, ni hace falta, ni es necesario, ni, ni la, eh, digamos, la ciencia nos respalda eso. Eh, además, y esto sí es una ventaja clara, tenemos mejor recuperación, nos recuperamos mejor, eh, tanto a corto plazo, tras un ejercicio dinámico, es decir, entre diferentes tandas, como durante ese ejercicio, nos fatigamos menos, ¿vale? Eh, Menos, exacto. Entonces, nosotras nos hacen falta, o no, podríamos hacer entrenamiento para tener descansos más cortos. No hace falta que descansemos tanto como los hombres. Nos recuperamos antes entre sesiones y especialmente a corto plazo entre series dentro de una misma sesión. ¿eh? Además, eh, en contracciones isométricas tenemos mayor resistencia a la fatiga, aguantamos más nosotras. Y en, en contracciones a baja velocidad también. Somos más resistentes, somos menos fatigables. Por lo tanto, durante determinados ejercicios que impliquen contracciones isométricas, las mujeres a menudo pueden superar a los hombres. Eso es algo que tampoco tenemos en cuenta, ni nos han enseñado, ni como deportistas hacemos esa experiencia. Eh, hoy en día hay tal desconocimiento en este sentido que ni siquiera nosotras mismas como deportistas nos conocemos y no sabemos nuestros puntos fuertes. ¿eh? Y eso no es todo, es que además tenemos más cosas. La diferencia de fuerza entre tren superior y tren inferior, ahí abreviado miembros inferiores y miembros superiores, la diferencia que hay entre esos dos ratios de fuerza es distinta. Nosotras tenemos más fuerza en tren inferior en relación al tren superior que los hombres. ¿Vale? De otra manera. Si un hombre en ejercicio de pres de banca, que es este en el que me tumbo y empujo la barra, mueve 100 kilos, como mujer... O, como, o las mujeres eh, en general estaríamos moviendo entre 50 y 60 kilos, a esa comparación. Si el hombre mueve 100, la mujer moverá entre 50 y 60. Si me voy a sentadilla, que es el ejercicio en el que yo me pongo una barra, lo puedo hacer sin peso con peso, pero bueno, en general me pongo una barra sobre los hombros, y bajo la cadera y subo, hago flexión de cadera y de rodilla, cuando el hombre mueve 100, yo estoy moviendo 60-80 kilos, es decir, muevo, muevo, o sea, me acerco más al hombre, tengo más fuerza en el miembro inferior. Por tanto, a dos personas que entrenan similar, o dos, un hombre y una mujer que tienen valores similares de fuerza en sentadilla, el entrenador o la entrenadora no le puede exigir a la mujer los mismos valores de fuerza en tres de banca, ¿por qué?, genéticamente, hormonalmente, fisiológicamente, nosotras no podemos desarrollar tanto. Se está viendo que no podemos desarrollar tanta fuerza entre superior. Y eso, que yo sepa, pocos entrenadores lo tienen en cuenta o entrenadoras. Esperemos que esta charla sirva para que, para que sí que lo empiecen a tener en cuenta. Eh, más cosas. Y, y esto es algo que he de reconocer que yo no lo sabía. Y lo he aprendido preparando esta charla y me ha encantado. Siempre se aprenden cosas preparando las charlas. En economía de movimiento que el, la economía de movimiento es um, aquella o se define como eh, el gasto energético que yo tengo para conseguir una intensidad, ¿vale? Cuanto más gasto energético tenga a una misma intensidad, es peor economía. De carrera, de nado, de pedaleo, bien. Si gasto mucha energía en hacer el mismo esfuerzo, tengo mala economía. Pues eh, en cuanto a economía de movimiento, si bien es igual para hombres y mujeres en la carrera, nosotras somos económicamente mejores, más eficientes en la natación. No estoy entrando mucho a las razones de por qué se dan estas cosas por no alargarme, pero sí me parecía súper interesante decirlo y un poco para poner el foco en que nosotros tenemos nuestras características específicas y que no solo es el ciclo menstrual. Que es que hay muchas otras cosas importantes a tener en cuenta de cara a la planificación, al entrenamiento, para entrenarnos mejor a nosotras, para adaptarnos mejor, para adaptarnos mejor esas cargas, esa planificación, etcétera, etcétera. ¿vale? Entrando ahora ya sí en el tema hormonal y dejando un poco de lado las comparaciones entre hombres y mujeres. Eh, bueno, hacer un pequeño recordatorio que como ya he dicho antes, nosotros pasamos por diferentes fases a lo largo de la vida. Esto lo voy a pasar muy por encima porque creo que Begoña, la ginecóloga que viene después y que estamos deseando escucharla, va a incidir un poquito más eh, sobre ello. Pero bueno, para que lo sepáis, nosotras, eh, las mujeres, en, en la edad, de, en la infancia, digamos, no nos diferenciamos fundamentalmente de los o las niñas de los niños. Eh, porque el, los niveles hormonales son más bajos, todavía no se han desarrollado muchas de las características de la, de la, del cuerpo adulto. Entonces, en el rendimiento deportivo no hay demasiadas diferencias, ¿vale? En la pubertad, como vemos aquí a esta chica, en la pubertad eh, se da la menear o sea, la pubertad empieza antes, se da la que Aquí es la primera regla, que es un, un momento fundamental. De hecho, en algunas culturas se celebra. Es que debería ser así. O sea, esa mujer está sana, esa mujer, eh, su aparato reproductivo funciona correctamente. Es un paso importante en, en la vida. Eh, sigue evolucionando como ser humano. O sea, todo lo que tradicionalmente se ha eh, asociado a la menstruación, a la regla, eh, tendría que ser todo lo contrario, porque una mujer que menstrúa, y cuando uh, hablo de mujer aquí, me refiero a mujeres fins, mujeres nacidas, eh, mujer, cuando una mujer menstrúa, eh, significa que está sana, o al menos cosa ese apartado reproductor, está, está, funciona como debería funcionar. Eso es una alegría. Madre mía, qué desastre, eh, la pobre mujer. Que no tiene la menarquia en la edad adecuada y que tiene esos problemas hormonales, etcétera, etcétera. O sea, que demos gracias por, por esos eventos asociados a la fisiología, que por desgracia tradicionalmente se han tratado como ay, madre, ya me ha caído un muerto, y ya tengo la regla. No, tiene que ser todo lo contrario. Bien, desde esa primera menarquia tenemos ese periodo fértil a lo largo de la vida de la mujer, en el que aproximadamente cada 28 días, ahora veremos el rango que es adecuado, eh, Van cambiando sus hormonas. Otro dato importante aquí: la regla no lo es todo. A lo que voy es que el ciclo menstrual, como veremos, es mucho más que la regla. La regla es solo una parte de todo el ciclo menstrual. Bien, entonces en ese periodo FED, la mujer está cíclicamente y siguiendo el mismo patrón, siempre cambiando sus hormonas y cambia su cuerpo. Porque cambian esas hormonas y porque esas hormonas viajan por la sangre y actúan de forma sistémica, está cambiando todo su cuerpo. Bien. Eh, durante esa etapa fértil, es cierto que nos encontramos con cambios hormonales interesantes en un momento súper especial que es el momento del embarazo. Somos eh, los seres que tenemos la suerte de traer al mundo a otros seres. Eso es una maravilla. Eso es algo que bueno tenemos que yo al menos eh, y aquí no hablo con ningún eh, tinte emocional porque yo no soy madre pero sí lo reconozco como algo maravilloso de la naturaleza y tenemos que entender un poco y conocer nuestros niveles hormonales en estos momentos nos hace saber que esas mujeres que están llevando a otro ser eh, tienen unos niveles como podemos ver aquí bueno aquí tenemos estas serían los niveles hormonales relativos al embarazo y tenemos que el estradiol está 70 en unos valores 35 veces más altos que lo que está en una mujer normal y la progesterona que es este circulito de aquí está en unos valores unos 7 veces, veces mayores de lo que está en una mujer normal bien vemos que en la posmenopausia esos niveles caen la posmenopausia es ya cuando cesan los ciclos menstruales los niveles hormonales bajan como podemos ver aquí estos serían los niveles hormonales de una mujer pre Menopáusica, la que funciona o su aparato reproductivo todavía tiene esos cambios cíclicos, y cuando entramos ya en la edad en torno a los 45, 40, 45, hasta los 50, 55 años, va ocurriendo este descenso de los estrógenos, y ya llega un momento en el que tenemos la última regla, ya los ovarios dejan de funcionar, y esas eh, concentraciones tanto de estrógenos como de progesterona, que son las dos hormonas principales, se estabilizan. Bueno, pues el entrenamiento habría que adaptarlo a cada una de estas fases. Eso es a lo que voy. O sea, no, no, Como el tema no era este, no voy a entrar en cómo se tienen que entrenar a estas personas. De hecho, creo que Begoña sí que lo, lo va a hacer un poquito más: los beneficios de la actividad física en estas etapas. Pero sí me parecía importante llamar la atención de que es que nosotras somos cambiantes y por tanto la, el entrenamiento tiene que cambiar con esos cambios. Ahora sí, entramos en, <laughs> en lo que viene siendo el Congreso. Ciclo menstrual. Si vamos a hablar de ciclo menstrual, tenemos que saber de qué fase se compone y qué sucede. Porque, por desgracia, la mayoría de las mujeres no sabemos qué pasa en nuestro cuerpo durante esos días. Tenemos la suerte que cada vez está más presente en, en redes sociales y en medios de comunicación, eso es maravilloso, pero todavía sigue habiendo mucha confusión. ¿vale? Bien, entonces, esto que sirva para todas las mujeres como algo básico de un ciclo menstrual sano y normal, ¿vale? Se nos dice, y desde pequeña se, que se nos ha repetido que es, eh, tiene que durar 28 días. Pues ese es el primer mito. Puede durar desde 25 a 35 días y siguen siendo ciclos, ciclos menstruales totalmente normales. En esta gráfica que se he traído aquí tenemos por este lado los estrógenos que vemos que tienen aquí un gran pico, ahora hablaremos de ese pico, y otro lado la progesterona que permanece bajita durante toda la primera parte del ciclo y luego sube. Como podemos ver aquí, eh, la gráfica dura hasta el día 30. ¿Por qué? Porque el 30, eh, 30 días es perfectamente normal. 25 días también. 35 también. Ya, si nos salimos ahí, sí que tendríamos que ir a un profesional de la a consulta médica con ginecólogo o ginecóloga para ver qué puede estar pasando ahí. Como llevo repitiendo ya en algunas diapositivas atrás. Vamos a hablar de dos, de dos hormonas o de dos grupos hormonales principales. Esto ya nos lo tenemos que grabar a fuego. Estrógenos, por un lado, que son un, principalmente estradiol, pero bueno, hay más. Por eso se habla de estrógenos en, en plural. Y luego progestágenos, que el principal progestágeno o el, el que se suele hablar siempre y el más importante es la progesterona. Por eso hablamos de estrógenos y progesterona. ¿Vale? Tenemos el primer día del ciclo, comienza con el primer día de sangrado, manchado, llamadlo como lo, lo queráis, eh, primer día de regla. Por favor, dejad de emplear esa expresión de em, empezar a estar mala, porque no estamos malas, estamos buenas. Cuando nos viene, las, o sea, es, es que nuestro aparato reproductivo funciona sano y funciona bien. Maravilla que la regla me venga todos los meses con regularidad y sea cada, a cada intervalo regular. Eso significa que mis ovarios están estupendos y que mi útero etcétera, etcétera y, y mi hipotálamo y hipófisis también así que es mm, eh, genial porque además esas hormonas eh, tienen muchos efectos durante eh, en nuestro cuerpo y nos protegen de, de bueno de la de, eh, mm, por problemas perdón rebovino los estrógenos y las progesterona nos protegen frente a eventos cardiovasculares, frente a la pérdida de masa muscular, frente a la pérdida de masa ósea. Entonces, es una maravilla tenerlos. ¿vale? Estas hormonas y ese, esas, o esos cambios hormonales y diferentes acontecimientos que su suceden a lo largo de esos 30, 28 o 30 días van a dar eh, nombre a diferentes fases. Tenemos la fase folicular, son los primero, la primera mitad. Bien. Luego vendría la ovulación, gracias a este pico de estrógenos y que se le sucede un pico, un pico de LH tenemos la ovulación el óvulo sale del ovario ¿vale? y viaja por las tropas de Falopio en busca de un supuesto espermatozoide que debería pasar por allí porque no debemos olvidar que toda esta parafernalia que monta la naturaleza es la reproducirse eso es verdad o sea el primer fin del ciclo menstrual es la reproducción eso tiene otros efectos en nosotras sí que es lo que estamos viendo aquí ¿vale? o sea no solo es la reproducción y lo que os decía antes, la menstruación no es lo único que sucede en la regla. Es lo más visible, pero no es lo único. Suceden otras muchas cosas. Sucede este pico de estrógeno, que nos va a dar algunas ventajas y algunos inconvenientes, pero la mayoría de ventajas, al menos de lo que sabemos ahora. Eh, y luego en la fase lútea, lo que llamamos la fase lútea, tenemos este pico de progesterona, que es, por ejemplo, lo que hace que suba la temperatura de nuestro cuerpo en esta segunda fase. Por ¿vale? tanto, tenemos, como si os dais cuenta, tenemos tres, tres fases en las que la concentración hormonal es súper diferente. Por un lado tenemos la fase folicular temprana en la que tanto estrógenos como progesterona están bajitos. Tenemos la fase folicular que llamamos tardía, que es la que tiene la concentración de estrógenos más alta de todo el ciclo y la progesterona sigue por los suelos. Y luego tenemos la fase lútea media en la que la progesterona está ahí a tope, arriba del todo y los estrógenos, bueno, están ahí a medio ritmo, pero también bien. Estas tres fases hacen que estemos en diferentes estados hormonales a lo largo del ciclo. ¿Tenemos que adecuar el tratamiento a estos estados? Todavía no lo sabemos. O sea, la primera charla y el primer rollo que os he contado al principio de que todavía no se investigan suficientes mujeres y que el conocimiento está basado en hombres, etcétera, etcétera, era también para deciros que, por desgracia, mmm, todavía no podemos hablar con mucha certeza en este aspecto. Y yo soy la primera que lo lamenta, estamos in, tratando de compensar todo esto, pero tampoco os voy a engañar, o sea, no voy a llegar aquí a venderos la moto y decir que sí, que hay que planificar en base al ciclo menstrual, porque no lo sabemos. Por mucho que sintamos nosotras, nos sintamos diferentes en una forma, o sea, una fase o en otra, ¿vale? Todavía no lo sabemos. Sí que sabemos algunas cosas, por suerte. Este es un trabajo que llevamos a cabo hace eh, tres años o así. En el que vimos eh, el daño muscular, que es esa mm, circunstancia que se produce cuando hacemos ejercicio eh, eh, al que no estamos acostumbrados y nuestro músculo sufre, no pasa nada, es absolutamente normal. El daño muscular siempre sucede tras el ejercicio, pero cuando se da en un ejercicio con mucha carga al que no estamos acostumbrados, ese daño muscular es eh, más importante y produce lo que. Eh, solemos denominar esas agujetas, ¿verdad? También se da una pérdida de fuerza eh, o una disminución del rango de, de movimiento, pero lo que más nos molesta son esas agujetas. Pues ¿Qué nos vi, vimos nosotros repasando todos los estudios que se habían hecho hasta el momento? Pues que cuanto mayores son los niveles en sangre de estrógenos y progesterona, menores son las diferencias y la pérdida de fuerza observadas tras la sesión. Es decir, que cuando estoy en fase lútea tardía o estoy en fase, o sea, fase de lútea o en folicular tardía, eh, tengo menos daño muscular que cuando estoy con la regla, para que nos entendamos. Lo he dicho así como de forma muy, muy básica, ¿vale? No es exactamente así, pero cuando tenemos la regla estamos en los primeros días del ciclo, mi daño muscular puede llegar a ser mayor, ¿vale? En cuanto a hormonas y lesiones, lo pasaron muy rápido porque el año pasado ya eh, lo dedicasteis solo a lesiones de rodilla, no voy a hablar mucho más. Pero sí que hay datos también, ya empezamos a saber datos, ¿vale? Las mujeres tienen un mayor rasgo, rasgo, eh, riesgo, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior, como ya se habló en el pasado congreso. Y se ha visto que hay diferente laxitud en la rodilla, o sea, esa, eh, eh, esos ligamentos son más laxos, se distienden más y sujetan, en teoría, peor, en teoría, esa es la teoría, eh, la fase ovulatoria en comparación con la fase folicular, ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, que eso hace que el riesgo relativo de rotura del ligamento cruzado anterior en la fase lútea en comparación con la fase folicular y la fase ovulatoria sea menor. Es decir, en la fase lútea tengo menos riesgo de lesionarme que las otras dos, ¿vale? Esto en principio no concuerda, es decir, si hay o una laxitud, si la laxitud está influida por la, eh, una fase de ciclo, en una fase de ciclo, pero la versión se da en otra, ahí hay otros mecanismos subyacentes que todavía no nos enteramos. Dejo la diapositiva aquí porque luego voy a completar esos huecos que veis ahí. Con los anticonceptivos hormonales, ¿vale? Y me voy a dar prisa porque me estoy aquí enrollando, porque me encanta este tema, como podéis y estaría horas hablando de ello, pero no es el caso. En cuanto al rendimiento, que también nos interesa es decir, yo soy capaz de eh, mejorar mi mmm, mejor marca en 200 metros porque soy corredora popular o en 400 metros mejor, porque los 200 no se me dan bien. Los 400 tampoco, pero bueno, lo intento. ¿Soy capaz de... o sea, estaría en las mismas condiciones de batir mi mejor marca personal aunque tenga la regla, aunque esté ovulando o no? Esa es una gran duda que siempre se tiene, ¿no? Es como... además sale mucho en las noticias como fulanita batió el récord del mundo cuando tenía la regla es que... y se pone como ejemplo y paradigma de, ah, se puede hacer cualquier cosa. Bueno, pues como investigadoras nos tenemos que quitar esos perjuicios de la cabeza y decir, oye, no sabemos lo que pasa, vamos a estudiarlo. Y hay gente muy lista, no yo, eh, ahí los veis, Elliot Sale, por ejemplo, es una de las investigadoras que más está haciendo en favor de visibilizar el ciclo menstrual en la investigación, etc. Lo que vieron es que el prendimiento podría reducirse de forma trivial, es decir, muy poquito durante la fase folicular temprana, que es la que eh, se solapa un poco con la, con la regla. No todas las reglas, fase folicular temprana, Sino que la fase folicular temprana de, de, de dura de un poco más que la regla, pero bueno, la podemos localizar fácil y por eso. Parece que el rendimiento de forma trivial, es decir, muy poquitos de, mmm, que vamos, que ellas mismas dicen, mira, que no parece que pase absolutamente nada. ¿Vale? Que, mmm, uno de los problemas de este artículo es que juntan rendimiento en fuerza con en rendimiento en resistencia. Y ahí, esto es mi opinión personal. Creo que el ciclo menstrual podría influir de forma distinta en parámetros de fuerza y en parámetros de resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica. Por eso juntar los dos mmm, metodológicamente, bueno, tiene su limitación. Otra cosa que nos dicen es que la calidad de la evidencia es baja, que los estudios hechos hasta ahora, para que nos entendamos, están, pues, no mal hechos, pero que se podían haber hecho mejor. Vale. Por tanto. Si la calidad de las investigaciones puede mejorar porque se han hecho muestras muy pequeñas, porque las fases del ciclo no se han calculado bien y porque ausencia de mediciones hormonales, que es lo que le suele pasar a todas esas investigaciones hechas antes de 2019, 2000, o sea, que no, estamos a, no, no me estoy yendo a los años principios de 2000, no, 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 no. Es que en 2015, 2014, incluso hoy en día todavía sigue apareciendo eh, algunos estudios científicos que los lees y dices, hombre, se podía haber hecho un poquito mejor. Y todo eso nos genera más ruido, ¿vale? Por eso tenemos que ser conscientes de estas limitaciones. Por eso a veces tenemos un estudio que te dice Ay, que sí hay diferencias y luego otro estudio que no hay diferencias. Porque las, la metodología empleada en algunos casos no es la mejor. Y por eso nace este proyecto que sí me, par me, me, me parecía que merecía la pena mencionar, lo que es que los, algunos de los mejores Investigadores de referencia a nivel mundial en el tema del ciclo menstrual y de anticonceptivos hormonales han decidido unirse a hacer un equipo internacional multicéntrico para precisamente empezar a investigar bien y dar respuesta a todo esto. Es decir, que si ahora sabemos poco, estás tranquilas que de aquí en 10, 15 años sabremos muchísimo más, porque esta gente son unos crack. Y lo van a hacer súper bien y nos van a dar respuestas muy interesantes en cuanto a cómo influye el ciclo menstrual y, ojo, no solo el ciclo menstrual, sino también la píldora anticonceptiva en, en, en todo esto que estamos hablando, de esas respuestas al ejercicio físico con esa adaptación al entrenamiento. ¿vale? Eh, porque una cosa también es importante: una cosa es que no haya diferencia en el rendimiento, es decir, que mis marcas. Parece, por lo que hemos visto en la diapositiva anterior, parece que permanecen casi igual o bajan un poquitín, pero muy poquitín en la fase folicular temprana, esa que coincide con la regla. Una cosa es que yo rinda lo mismo y otra cosa es que las cargas tengan que ser las mismas en las tres fases. Es decir, que yo meta la misma caña en, de entrenamiento cuando tengo la regla, cuando estoy ovulando o cuando estoy en la fase lútea, que es la, la última que veíamos. Eso todavía no lo sabemos y no tiene, tiene un poca relación, alguna, pero poca relación con el, con el si rindo más o menos. Yo eh, puedo levantar el mismo peso en sentadilla, eh, si estoy ovulando, si estoy en, eh, con la regla o no, pero a lo mejor, y los pocos estudios en fuerza es lo que nos parecen decir, si yo me tomo más caña de entrenamiento cuando estoy ovulando, porque en todos los estrógenos altos parece. Que voy a desarrollar mejor la fuerza. Ojo, esto que estoy diciendo, lo digo de palabra y no, no lo he puesto escrito, es porque hay muy pocos, muy pocos, pero que muy pocos eh, estudios que, que hayan investigado esto. ¿Que va por ahí la cosa? Sí, parece que si metes más carga en la fase cuando los estrógenos están altos, la volatoria, nos adaptamos mejor. Pero es que os digo que se pueden contar con los dedos de una mano esos estudios. Entonces, todavía no es un conocimiento con certeza suficiente. ¿vale? Y vamos a otro gran aspecto hormonal de la mujer, los anticonceptivos son hormonales, hablamos mucho del ciclo menstrual, pero es que no tenemos que olvidarnos que hay muchísimas mujeres que utilizan los anticonceptivos, no solo los hormonales, que son estos, que son las pastillas, sino también en tipo parche. Anillo, la investigación se ha centrado básicamente en las píldoras anticonceptivas, ¿vale? Que son hormonas exógenas, bueno, todas los anticonceptivos son hormonas exógenas, que son un poquito distintas a las que nosotras agregamos por nosotras, pero sí las imitan muy bien. ¿Vale? Aquí la mujer, en el caso de estar con anticonceptivos hormonales, estaría en una fase hormonal que va a durar todo lo que dura la administración de pastillas eh, que tienen hormonas y una fase placebo o no hormonal que dura lo que dura la toma de pastillas placebo o la ausencia de pastillas o cuando está sin anillo y es cuando se produce lo que llamamos el sangrado por depravación. Cuando yo estoy con unos entornos hormonales porque estoy tomando hormonas externas altos y de repente dejo de tomarlos, se produce una imitación de la regla que no es regla, es sangrado por depravación precisamente por esa bajada de hormonas. Pero el perfil hormonal de esas mujeres es totalmente diferente al de una mujer que no toma anticonceptivos. Aquí lo podemos ver: cada día que yo me tomo la pastilla, tengo piquitos de progesterona y de estrógeno. ¿vale? En cambio, mis hormonas, las jefas, que son la FSH y la LH, las que están aquí arriba y que ordenan al ovario, están absolutamente silenciadas, porque yo estoy dando eh, pastilla, estoy dando hormonas externamente. ¿vale? Como ya he dicho, hay diferentes tipos, hay diferentes compuestos y composiciones, hay diferentes generaciones, hay monofásicas, bifásicas, trifásicas y todas estas palabras es solo para que sepáis que hay un montón de anticonceptivos orales. ¿El entrenador y la entrenadora debería ser consciente del anticonceptivo que toma su atleta? Sí, sí, porque no es lo mismo y lo podemos ver, un monofásico que es este de aquí que es en el que yo estoy durante 21 días tomando una pastilla que es exactamente la misma todos los días, con la misma concentración hormonal, y durante un, una semana bajo, y como podéis ver aquí, me suben los estrógenos endógenos, aunque bajan los exógenos, que esta pastilla, que es una trifásica, en la que la primera parte del ciclo, la carga hormonal es bajita, luego sube un poco y luego sube todavía más. Este entorno hormonal es absolutamente diferente al anterior, aunque las dos personas, las dos mujeres, tomen píldora anticonceptiva. ¿vale? O sea, es necesario que lo sepamos. Es necesario ya que como entrenadoras y como entrenadores eh, nos preocupemos de saber esto y la propia atleta también. ¿vale? Y bueno, no tiene, simplemente comentar que si alguna es usuaria de píldora anticonceptiva y por lo que sea no tiene ese grado por depravación, no pasa nada. ¿vale? Bueno, pero bueno, esto también es verdad que... Eh, es más por eh, eh, tranquilizar, por si estoy diciendo algo que a alguna le, le pueda resultar inquietante eh, y que lo estoy explicando para luego poder explicar los aspectos del entrenamiento, pero que esto co correspondería más a un una profesional de la medicina eh, hablar de ello. Pero es verdad que ojo, eh, investigando a la mujer... Es que yo he aprendido todo esto. Es que esto a mí no me lo habían enseñado. Es que yo no conocía, me da cuenta que no conocía mi cuerpo y hay cosas tan básicas como saber, por ejemplo, que en el ciclo menstrual no todo es la regla o que si tomo anticonceptivos mi entorno hormonal es totalmente diferente, que, que es de educación básica. Y es que es de una buena higiene y de buena salud pública y deberíamos conocerlo todas las mujeres y especialmente las atletas, las deportistas, ya sean de alto rendimiento o amateur, me da igual. Es que deberíamos conocerlo. Entonces, anticonceptivos hormonales en parámetros de fuerza. Os he traído aquí un ejemplo. ¿Cómo nos pueden influir? Bueno, pues parece, parece. Aquí sí que hay todavía menos estudios. Siento ser, traer estas malas noticias, pero es lo que hay. O sea, si ya en, en mujer había poco, en ciclo menstrual hay menos, pues en anticonceptivo menos todavía. Entonces, esto es casi como que se está empezando a investigar ahora. El rendimiento a la fase de carga hormonal, cuando yo estoy aquí tomándome las pastillitas. Es similar a la de la fase placebo, rindo igual, ¿vale? Por ejemplo, la evidencia actual indica que las hormonas exógenas no tienen mucha influencia o no tienen influencia importante sobre el rendimiento físico en concreto de fuerza, aunque el DHC también en otro um, metaanálisis habla de rendimiento general a lo largo del ciclo hormonal, ¿vale? Eh, y tampoco parece que aumente el rendimiento entre las mujeres que toman la píldora y las que no. Volvemos a las lesiones, ¿vale? Y hablábamos que el ciclo menstrual sí influía o parecía influir en las lesiones en mujeres. Aquí tenemos un metaanálisis reciente, que es, eh, perdón, una revisión sistemática porque no pudieron hacer metaanálisis, pero 5 millones de mujeres. ¿Qué nos dice que hay baja certeza en la relación entre anticonceptivos y fracturas óseas? Porque en concreto aquí se centraban en fracturas óseas o, o daban un foco especial a eso. Pues también se ha hablado de, bueno, pues que el, el, la... O, Parece que la densidad mineral ósea y el uso de anticonceptivos pueden llegar a estar relacionados, entonces por eso se centran más en fracturas óseas. Y después de ver los datos de 5 millones de mujeres, nos dicen que la evidencia es limitada de la protección frente a otros tipos de lesiones en general, no solo las óseas, de la toma de anticonceptivos, porque eso también se estaba diciendo, que la toma de anticonceptivos te protegía frente a tener lesiones y parece que no es cierto. Y termino, estoy terminando ya. Eh, al final estamos viendo que cada mujer es diferente, ¿no? Y eso se suele decir y me lo encuentro mucho en las charlas, incluso investigadores, de bueno, pero es que esto, bueno, luego cada mujer es diferente, vamos a ver. Y a mí es que se me revuelve el estómago por dentro porque yo pienso, ¿cómo que cada mujer es diferente, no? Esto no es así. Es cada persona es diferente claro que cada mujer es diferente pero es que cada persona es diferente es que cada ser humano reacciona distinto a cada estímulo eh, con matices bien eh, es como cualquier otro ciclo biológico si a nosotros nos recomiendan ocho horas entre siete ocho horas de sueño pues habrá gente que con seis o cinco y media esté bien y gente que necesite dormir nueve o diez la recomendación general es de ocho siete horas y luego nos iremos separando, habrá gente en un extremo y gente en otro extremo. Pues con el ciclo menstrual y con las hormonas pasa lo mismo. No es que nosotras seamos mágicas y cada uno que sí que lo somos, somos estupendas. Pero mmm, eh, a lo que voy es que esto no puede ser una carta blanca que nos haga ignorar la ciencia, ¿vale? Hay una curva de normalidad en la que la mayoría de nosotras respondemos, tendemos a responder igual. Y luego hay los extremos que son más bajitos de eh, chicas. Que responden muy poco chicas que responden mucho, es decir, siempre va a haber un rango. Pero no digamos lo de que cada mujer es diferente, o decirlo, pero es que lo que tenemos que decir es cada persona es diferente. Y tenemos que hacer caso a la ciencia sabemos, sabiendo que hay individualidades, ¿vale? Y con eso eh, termino Daya, agradecer a mi equipo, como siempre, a mi grupo de investigación, y nada, eh, cualquier pregunta o cualquier cuestión, preguntarme sin, sin ningún tipo de problema. <laughs> Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Eh, si hay ahora mismo alguna pregunta en la sala, tenemos un micrófono disponible porque Rocío la tenemos lejos, por desgracia, pero si ha quedado alguna duda, es el momento ahora de, de poder resolverla. ¿Alguna pregunta en la sala para Rocío Cupeiro? Ahora mismo no, parece que no hay ninguna pregunta, pero es que detrás de ti viene la ginecóloga Begoña Larteco Echea, que me imagino que... Ahí si ha quedado alguna duda, creo que ella es la más adecuada para resolvernosla. Yo sí que te quería preguntar, porque habéis estado muchos años con ese proyecto Femme, llamasteis, hicisteis una llamada para que deportistas pudiesen ir a pasar este proyecto y quisiera saber si tenéis ya algún, alguna conclusión que, podáis, que puedas darnos muy brevemente, decirnos realmente lo que habéis aprendido de, de ese estudio que habéis hecho sobre el hierro, el ciclo menstrual y el rendimiento deportivo en las mujeres. Sí, bueno, el, ciclo, o sea, el proyecto Iron Fem se centró sobre todo en el metabolismo del hierro y el daño muscular. El artículo que os he enseñado en una de las diapositivas de, se desprende del proyecto Iron Fem, es parte de ese trabajo. Luego tenemos otros muchos eh, eh, y en general, por decirte lo en dos frases fa y fácil, um, nosotras no vimos diferencias en daño muscular en sentadilla, ¿vale?, que es un ejercicio muy particular. Eh, porque es verdad que bueno, en extensores parece que hay menos daño muscular que en flexores. No vimos influencia o apenas influencia del ciclo menstrual. Eh, y en cuanto al hierro, eh, se, sí que había algunas diferencias, pero fundamentalmente eh, la epcidina, que es la hormona que, eh, o el señalizador que investigamos nosotros en el proyecto para ver si se veía influido por las concentraciones hormonales, porque la, la epsidina es una hormona que eh, digamos, eh, regula la absorción de hierro. Igualmente, tampoco vimos diferencias. Eh, también es verdad que es que, eh, como he comentado antes, eh, son necesarios más estudios. En principio nosotros en esos dos aspectos no vimos diferencias, pero luego cuando hicimos metaanálisis o cuando estudiamos, hicimos un estudio de los estudios, sí vimos que parece que el daño muscular es mayor en esa fase de, de, de principio del ciclo, esa fase folicular que coincide con la regla. ¿Eso qué se traduce en la realidad? Pues que quizá en esa fase haya que dejar más tiempo de descanso, que los entrenamientos de fuerza no tienen, si queremos recuperar bien, no deberían ser de impacto, no deberían ser muy fuertes, porque el daño muscular es mayor, y en cambio las otras dos fases en las que yo me estoy, voy a recuperar mejor, el daño muscular es menor, sí puedo meter más entrenamiento de fuerza por llevarlo un poco a tierra. En cuanto al metabolismo del hierro... Pues eh, básicamente lo que sí que sabemos es que los suplementos de hierro deberían tomarse después de entrenar, porque ahí es cuando tenemos el pico de inflamación y es cuando peor absorbemos el hierro. Pero un mensaje para llevarse para casa, yo diría eso, no, 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 tomar el suplemento antes de entrenar, no después. Bueno, pues nos ha quedado por lo menos un, un aviso para, para navegantes. ¿Quién está aquí? Rocío Cupeiro Coto. Hay que estudiar, hay que seguir investigando, gracias por investigar a ti, Ana Belén Peinado, tu compañera en ese proyecto Iron Femme, y que haya muchas más como vosotras que investiguen para que nos ayuden a seguir creciendo y que nuestras deportistas lo hagan en salud. Gracias, Rocío. Gracias. Bueno, y damos paso ya a Begoña Larte Cochea, unos pequeños eh, anuncios, y seguimos con la jornada. A disputar fuerte ese valor. ¡Gira! ¡Cuida! ¡Dale un apoyo! Al deporte le faltas tú. Hazte entrenadora. Las mujeres somos esenciales en el ámbito de la dirección de equipos y el arbitraje. Imprescindibles para que el deporte avance y la sociedad lo haga con él. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. gobierno de Navarra. taking the first step isn't easy but you got this just think of that feeling when you achieve incredible things for yourself you're not doing it for the applause although that's not why it does feel good when you feel like nothing can get to you When nothing can throw you off balance. When feeling good is your priority. And you become so good at feeling good. Nothing will stop you. Come on. Vamos, seguimos adelante y vamos ya a entrar en la medicina, porque Rocío Cupeiro nos ha hablado un poco de esos estudios, de lo que sabemos o no conocemos sobre el rendimiento de las mujeres, que necesitamos estudiar más, pero ahora vamos a entrar en la parte médica. Para eso contamos con una doctora en medicina y, y cirugía, experta además en cirugía oncoplástica. Ella es ginecóloga y es profesora de la Universidad de Navarra de Ginecología y Obstetricia. Y Begoña Lartecochea creo que nos va a dar muchas más claves. Para saber cómo es la regla en la mujer deportista. Adelante, Begoña. Buenos días, pues lo intentaremos. Muchas gracias a la cadena Ser por la iniciativa, a Javier, a Cristina por contar conmigo. Y bueno, espero que, pese a ser médico, intentaré no usar palabras raras y que podamos salir de aquí quizás con el ciclo menstrual sabido. Y bueno, cómo puede influir esto en el deporte. Entonces, eh, bueno. Eh, si hablamos de ciclo menstrual, yo creo que cualquier mujer eh, nacida después de 1980 tiene alguna de estas aplicaciones en su móvil. Y si no, que alguno me diga que no, no. Casi todas las mujeres van con, estos, con este tipo de, de aplicaciones que te dice cuándo te va a bajar la regla, cuándo estás ovulando. Bueno, pues esto está fenomenal. Pero esto no es todo. El objetivo, y espero que podamos salir de aquí, es que no es lo mismo una aplicación que te predice con ciertas fórmulas, con ciertos algoritmos lo que está pasando en tu cuerpo, como tú ser consciente realmente de qué pasa en tu cuerpo, tener conocimiento y poder entenderlo tú. Ese es el objetivo de la primera parte de la charla, que se va a dividir en tres. La primera parte hablaremos de qué es el ciclo menstrual, recordaremos la parte anatómica y la parte fisiopatológica o la fisiología de, del ciclo menstrual, qué hormonas influyen y cómo cómo cambian en el cuerpo y luego ya nos centraremos en la parte deportiva. En la, la segunda parte hablaremos de la influencia que tiene el deporte en el ciclo menstrual y la última será lo contrario, cómo influye el ciclo menstrual en el deporte de las mujeres. Bueno, ya Rocío me ha ayudado en esto porque ya ha hablado un poquito de la parte del ciclo menstrual, pero bueno, si os parece, retomamos. Entonces, empezamos la primera parte con el recuerdo anatomo fisiológico de lo que es el ciclo menstrual. Todas sabéis que en el, bueno, el, el útero... Consta pues eso, el cuerpo uterino, las trompas y los ovarios, perfecto, y bueno, el cuello del útero. Entonces, pero realmente el ciclo menstrual, aunque lo que vemos, como bien decía Rocío, era la regla, que es lo que nos llama la atención, el ciclo menstrual realmente empieza en el cerebro. Empieza en el cerebro y en una parte pequeñita que se llama hipotálamo. Desde aquí, o sea, vamos a hablar de cuatro hormonas principalmente: ¿vale? dos eh, cerebrales y dos ováricas, digamos. Y una quinta que solamente la mencionaremos en esta diapositiva, esa quinta es la GNRH. GNRH es la hormona liberadora de gonadotropinas. Eh, y es aquí realmente donde empieza todo. Y si hay algún problema, suele ser el punto donde se afecta, que luego lo veremos. Entonces, esta liberación de GNRH es lo que desencadena todo el ciclo menstrual. De forma que en la hipófisis se empieza a producir la primera hormona hipofisaria, que es la FSH. FSH es hormona. Estimuladora de los folículos. Folículos, como sabéis, son los óvulos que están en el ovario y se están preparando para ser ovulados. Entonces, la FSH que sale de la hipófisis llega por sangre hasta el ovario. Esto es un esquema de un ovario en el que vemos diferentes bolitas que sería el mismo óvulo, cómo va cambiando a lo largo del ciclo hasta que es ovulado y sale del ovario y luego en amarillo vemos la cicatriz que queda en el ovario. ¿Cómo funciona esto? Cuando llega la FSH al, al ovario, el ovario, en el ovario se recluta un ovocito, que es este pequeñito, esta bolita roja que está a la izquierda, y empieza a crecer gracias a, Fs, a esa FSH. Al ir creciendo empieza a producir su primera hormona, que es el estrógeno, que efectivamente actúa en el útero, pero actúa en, toda, en, todo, el, en todo el cuerpo de la, paciente, de la mujer. Cuando tenemos, es un poco esquemático, pero bueno, cuando tenemos suficiente estrógeno, que ya el ovocito está listo para ser ovulado, esta cantidad de estrógeno hace que la hipófisis libere su segunda hormona, que es la LH. Un pico, y esa LH hace que el ovocito salga, se rompa y ovulemos. Cuando el óvulo sale, lo que queda en el ovario, esa cicatriz que se ha generado, como veis, es amarilla, es el cuerpo lúteo, lúteo, lúteo quiere decir amarillo, y es un cuerpo amarillo que produce la segunda hormona, la progesterona. De forma que desde la hipófisis FSH y LH y desde el ovario estrógeno y progesterona. Influye en todo, pero principalmente en el útero. ¿En qué parte del útero? En la parte interna de esa cavidad uterina que, como sabéis, está revestida por endometrio. Ese endometrio, ahora lo vamos a ver. Entonces, esto sería un ciclo normal de 28 días, que es lo estándar que se suele explicar en los colegios, porque es muy sencillo, son justo cuatro semanas, queda muy bien. Entonces, si tenemos un ciclo estándar de 28 días, Dividimos siempre por la ovulación dos mitades. La primera mitad sería la fase folicular, esa fase en la que el ovocito está creciendo. En la mitad del ciclo tenemos la ovulación y desde la ovulación hasta el final, hasta la regla, hablaríamos de fase lútea, esa fase amarilla. Vale. Como decíamos, la primera hormona, la FSH. La FSH en este gráfico vemos que es un poquito alta al principio y luego ya nos da igual, ya ha hecho su trabajo, que es reclutar el ovocito. La siguiente, el estrógeno. El estrógeno, como veíamos, va subiendo, siendo su máximo punto justo antes de ovular. La siguiente fase, eh, hormona, la LH, que, como os digo, es solamente ese pico que solamente sirve para que se produzca la ovulación. Y por último, una vez ha ovulado la, la mujer, produce progesterona, que sería esa última curva, la curva morada. De forma. Que en la primera mitad del ciclo tenemos principalmente como hormonas ováricas el estrógeno y en la segunda mitad del ciclo principalmente progesterona. ¿Cómo influye esto en el endometrio? Bueno, pues como veíamos, la primera, la primera, los primeros días son siempre la regla, que ahí no hay hormonas, por eso decía Rocío que es un sangrado por deprivación, porque no hay hormonas, vale, en esa fase no hay hormonas y el endometrio se descama y, y sale es la regla. Un error relativamente frecuente que cada vez escuchamos menos y que espero que nadie de aquí ya salga diciendo es que eh, hay pacientes que creen que el sangrado menstrual es el óvulo que no ha sido ovulado. Nada que ver. El óvulo es una célula que quizás la trompa ni lo coge y se queda perdido y se destruye. Lo que sangra la sangre menstrual es el endometrio, ese tejido que ha crecido y como no hay, se ha implantado ningún embrión se desprende. O sea, es, vale. Entonces, como digo, los primeros días en la fase menstrual y empieza la fase estrogénica, la fase proliferativa. Si vemos aquí, esto es un esquema, si hiciéramos una biopsia del endometrio y vemos cómo va variando durante el ciclo. Al principio, como os digo, se descama hasta que ya está en su nivel más bajo y luego empieza a crecer gracias a este estrógeno. Crece, se ovula y desde que se ovula llegamos que deja de crecer y solamente madura con la progesterona, que el nombre ya lo dice todo, progestación, proembarazo para ver si viene un embrión. Que viene perfecto, la progesterona se mantiene durante varios meses. Que no hay embrión, pues entonces, como habéis visto, bajan estrógeno y progesterona y por deprivación de hormonas tenemos la regla. Vale. De forma que esto sería así, ¿no? la primera mitad, principalmente folicular con estrógeno, ovulación y luego la fase lútea. Vale, pues vamos a ver cómo puede influir el deporte en la regla. Y para esto... Me ha parecido interesante hacer diferentes fases de la vida de la mujer. Evidentemente el deporte puede influir de forma diferente en función de en qué momento de su ciclo reproductivo esté una mujer. Entonces vamos a hablar, si os parece, de la menarquía, que es esa primera regla de las niñas. Después vamos a hablar de la fase de la vida fértil de las mujeres, de los ciclos menstruales normales. Hablaremos un momento de la parte del embarazo, si se produce en las mujeres. Y por último, de la fase de la menopausia. Empezando en la menarquía, ¿qué es la menarquía? Sabéis que la menarquia le llamamos menarquia a la primera regla de las mujeres. Como bien decía Rocío, es un signo de salud de una niña. Y de hecho, a medida que han ido mejorando las condiciones higiénico-sanitarias de las poblaciones, se ha visto cómo esta regla, primera regla, se ha adelantado. De hecho, eh, bueno, ya sabéis también que a veces puede ser un tema tabú en ciertas épocas de la historia, pero bueno, se sabe que hasta el siglo XVII la primera regla era frecuente que no viniera hasta los 16, 17, 18 años incluso, bueno, pues porque no había calefacciones, la alimentación podía ser peor, bueno, diferentes infecciones. Y sin embargo, a medida que han pasado los años, ya tenemos datos de por ejemplo 1840, donde se, vamos, se decía que la primera regla solía ser alrededor de los 16 años. Hoy en día la primera regla suele ser en torno a los 12 años. ¿Y qué pasa en pacientes o en, en mujeres que son muy deportistas? Bueno, pues sabemos que hay ciertos deportes en los que primero lo que se vio es algo observacional, ¿no? Vamos, y luego se intenta encontrar una causalidad, si hay algo que lo explique. Entonces hay algunos ejercicios, algunos deportes, como por ejemplo la danza clásica, donde es frecuente que las niñas tengan su primera regla más tarde. Pero no es el único. También en niñas eh, que son atletas que hacen, que hacen gimnasia rítmica, gimnasia artística, también suelen ser grupos de niñas donde la regla suele venir también más tarde. Y también el patinaje artístico. ¿Qué, qué casualidad? ¿Qué confluye en estas disciplinas deportivas? Bueno, pues lo que se ha postulado, y parece que esto se está demostrando cada vez más, es que para llegar a tener la primera regla hace falta un porcentaje mínimo de grasa corporal. Este porcentaje mínimo de grasa debe estar en torno al 22%. Y los deportes que hemos expuesto hasta ahora son deportes en los que muchas veces las niñas tienen menos porcentaje de grasa, y esto hace que esta primera regla se retrase. Eh, porcentaje de grasa y bajo peso que muchas veces está ligado, ¿de acuerdo? Y también parece que puedan influir la intensidad de, de los entrenamientos y por último también la carga emocional que tienen estas niñas en las competiciones. De ahí volvemos a lo primero que decíamos al principio, principio: que todo empieza en el hipotálamo con la secreción de GNRH, de esta hormona hipotalámica. Y el hipotálamo está en la zona en la que las emociones pueden influir mucho. Supongo que muchos habréis escuchado pacientes que te dicen: Se murió mi padre y dejé de tener la regla. O pacientes que dicen: No, que a veces una, una situación traumática o emocionalmente impactante. Tienen una influencia directa en la menstruación de las, bueno, de, las, de las mujeres. Y también en esto, pacientes o niñas sometidas a unos un niveles de estrés muy altos, se ve que pueden tener influencia en esta primera regla. ¿Esto es preocupante? Bueno, pues no lo sabemos. De hecho, como parte positiva, sabemos que en población general, cuanto más tarde se tenga la primera regla, puede ser un factor protector para, por ejemplo, el desarrollo de tumores hormonodependientes. ¿Cuáles son los tumores hormonodependientes? El más conocido, el cáncer de mama pero también el cáncer de endometrio, es decir, cuanto menos años tenga la regla una mujer, menos influencia hormonal ha tenido y menos riesgo de cáncer hormonales tiene. Entonces, bueno, eso podría ser un factor protector, pero en concreto en las deportistas sí que se ha visto esto que se llama la amenorrea primaria, amenorrea A es falta de y menarquia, o sea, falta de regla, el tener, no tener la regla de forma por primera vez tardía, se ha visto que puede estar en relación con una densidad mineral ósea menor en la edad adulta de estas, de estas chicas. Bueno, eh, vamos a pasar ahora a hablar ya no de la menarquía, sino de los ciclos menstruales, de la etapa fértil de la vida de una mujer. Entonces, esto ocurre entre la menarquía, evidentemente, y la menopausia, y como decíamos antes, es un signo de salud. ¿no? Una mujer que menstrua todos los meses es un chivato de que todo lo que ocurre por encima está funcionando bien. De hecho, en práctica deportiva moderada, que es la que hace la mayoría de la gente, ¿no? la gente que no se dedica al deporte como actividad profesional o de competición, eh, sabemos que el, practic el practicar deporte disminuye el dolor de regla, esto lo llamamos dismenorrea, y de hecho es algo que nosotros siempre recomendamos a las pacientes que nos consultan por este motivo. ¿no? Les suele dar un poco de pereza cuando encima les duele ir a hacer deporte, pero bueno, luego lo comprueban, que una mujer que tiene dolor de regla y hace deporte disminuye. Eh, esta, esta dolencia. Eh, por otro lado, ya sabéis que ciertas patologías endocrinológicas, por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, no me voy a meter en esto, en el que la paciente tiene tendencia a ganar peso, se asocian a ciclos más irregulares, ciclos más largos, que la regla no venga como tenía que venir. En estas pacientes, si pierden peso y, por supuesto, si hacen deporte, conseguimos regularlo mucho. Con lo cual, siempre es algo en lo que insistimos en estas pacientes con ciclos irregulares que intenten hacer deporte porque nos puede ayudar, quizás a prescindir de fármacos incluso, y conseguir solamente con la actividad física que recuperen ciclos regulares. En general, ya sabemos, en cualquier persona, como decía Rocío, el, el deporte mejora eh, la salud general, la salud física y la salud emocional, psicológica. ¿Y qué pasa en las mujeres eh, deportistas? Bueno, pues se ha visto que en los deportes de alta intensidad eh, no es raro encontrar pacientes que tienen alteraciones en los ciclos. Cuando tenemos menos ciclos de lo habitual, cuando tenemos pocos, decimos que la paciente tiene oligomenorrea. Oligo quiere decir pocos. Y cuando hay pacientes que incluso pierden la regla por completo, a esto le llamaríamos amenorrea, pero secundaria. No primaria, aquella que no la ha tenido nunca, sino secundaria porque ha perdido esta regla. ¿Y en qué o de qué depende esto? Pues la mayoría de las veces depende, como decíamos al principio, de que esta paciente no tiene una cantidad, un porcentaje de grasa corporal suficiente para mantener la función reproductiva. ¿Dónde vemos estos, estas situaciones? Pues algunos tipos de ejercicio, de especial bueno, resistencia, ¿no? de, 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 que exigen mucha demanda energética, son pacientes que suelen tener muy poquita grasa corporal. Y no hablemos de, de otro tipo de, de disciplinas como, por ejemplo, el culturismo, ¿no? que a simple vista vemos que estas mujeres no tienen grasa en, en el subcutáneo. Y luego hace unos años se propuso este síndrome REDS, el REDS, es el Relative Energy Deficiency in Sport, que viene a ser que una paciente. Tiene poca energía. De a ver, eh, a ver si, si lo explico. El, el requerimiento energético de estas, de estas deportistas no se puede suplir pese a que coman todo lo que coman porque el, no, no son capaces de absorber tanta energía como necesitan, como están gastando. Entonces, es un, es un síndrome que se, de, de, se planteó por primera vez en 2014 y desde entonces se he ha hecho muchísima investigación en este punto y parece que, que tiene sentido lo que se plantea. ¿no? Eh, de hecho, parece que podría afectar entre el, entre el 25 y casi el 80% de las mujeres atletas y sobre todo en, en de actividades deportivas de alta resistencia con niveles de entrenamiento superiores a las 30 horas semanales. Estas eh, mujeres deportistas tienen un gasto de energía asociado al ejercicio que por mucho que coman, el, la absorción de nutrientes no puede llegar a ese nivel. O sea, no es que no coman, sino que, es que ya está al máximo la capacidad absortiva y no, no dan para lo que necesitan. De forma que el organismo se pone en función, bueno, pues vamos a eliminar o sea, todo lo prescindible. Evidentemente la reproducción es algo prescindible y entonces en estas, en estas mujeres veríamos que la energía ingerida es inferior al gasto de energía requeridas por ellas, por lo tanto la disponibilidad energética está disminuida, está limitada. Y el, el cuerpo se es pone una especie de hibernación, ¿no? intenta reducir eh, pues, y por lo tanto afecta a su función reproductiva, se afecta a la salud musculoesquelética, de ahí que puedan verse más eh, lesiones en algunos casos, a la inmunidad, a la síntesis de glucógeno, y sabéis que el glucógeno es la forma en la que eh, eh, guardamos los azúcares ¿no? en el hígado, entonces bueno, si estamos bajo mínimos, pues, pues menos glucógeno podrán tener estas pacientes, podría afectar a la salud, a la salud cardiovascular y hematológica. En estas mujeres, que tienen, perdón, se va siempre a pacientes, eh, que tienen este cuadro, eh, vemos que se puede alterar el bienestar psicológico de ellas, hay más riesgo de lesiones deportivas y puede disminuir el rendimiento pese a que eh, entrenen al, al máximo nivel. Y aquí es donde viene esto, lo que decía antes Cristina, la triada de la deportista. ¿Qué es la triada de la atleta? Pues sería esta amenorrea secundaria, una baja disponibilidad energética, aunque tenga una alimentación adecuada, y secundariamente una densidad mineral ósea disminuida, lo que podría incrementar el riesgo de fracturas óseas. En el embarazo, ¿qué pasa en el embarazo? ¿Qué hace el deporte en el embarazo? En general, eh, sabéis que el practicar deporte en población general mejora las tasas de fertilidad, con lo cual es otro de los puntos que también recomendamos a las pacientes cuando están buscando embarazo. En general, una paciente embarazada que practica deporte normal, vamos a decir, estándar, suele tener menos complicaciones del embarazo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a controlar mejor los niveles de glucemia, con lo cual disminuye el riesgo de diabetes gestacional, nos ayuda a controlar los niveles de tensión arterial y disminuye el riesgo de hipertensión en el embarazo y de algunas patologías como la preeclampsia o la, o la eclampsia en este grupo de pacientes, y nos ayuda pues, bueno, a controlar su peso y a, y a que el, el embarazo vaya mejor. Eh, y además la mujer embarazada que practica ejercicio normalmente se encuentra mejor. De ahí ya sabéis que han proliferado mucho, pues todas estas clases de bueno gimnasia del agua para embarazadas, yoga para embarazadas, gimnasia para embarazadas, que es lo que eh, recomendamos. Entonces bueno, de esto eh, lo veréis en prensa y en múltiples sitios. ¿Y qué pasa a las mujeres atletas que se quedan embarazadas? Tenemos que decirles que dejen de hacer su práctica deportiva. Pues en general no. En general, si es un embarazo normal, sin complicaciones, pueden seguir haciendo su actividad como la venían haciendo. ¿Algunas excepciones? Sí. Bueno, primero, el propio desarrollo del embarazo llegará a un momento en el que estén incómodas por el volumen del abdomen y, evidentemente, pues, irán, a soft, irán adaptándose a la situación física que se está generando. Y lo único que sí que les recomendamos que eviten son aquellas que. Aquellas, eh, disciplinas en las que puede haber impacto, ¿no? artes marciales, impacto abdominal, evidentemente, y cambios de, 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 de presión atmosférica. Entonces, alpinismo y submarinismo no son buenas, o sea, no, son, no están recomendadas durante el embarazo. Fuera de esto, en principio, no hay problema. Y en cuanto a la menopausia, la menopausia, como sabéis, es la última regla de una mujer sana. Suele ocurrir alrededor de los 50 años, aunque es normal entre los 45 y los 55. Como sabéis, eh, los dos años que preceden a esta última regla eso es la época de la perimenopausia, que ya es normal tener ciclos irregulares, ciclos más o menos, con lo cual a partir de los 43 años no sería raro una, una mujer que bueno, por, de forma sana empieza a tener ciclos o ausentes o más largos o bueno diferentes. Y en la menopausia, eh, por supuesto que no hay ningún, vamos, se recomienda absolutamente, como sabéis, el ejercicio en esta fase de, de la vida porque ayuda a controlar el peso, nos ayuda a controlar la tensión arterial, disminuye el riesgo de osteoporosis o osteopenia, porque como sabéis el, el hueso crece, se produce, se, ponen, se pone más fuerte si le exigimos, si no le exigimos se va osteoporizando, de ahí que la gente... Bueno, y entonces en función de qué actividades se bueno, realice la mujer, va a tener más o menos producción de hueso. Tendrá producción de hueso aquella actividad que le pide... Eh, al, hueso, al hueso, por ejemplo, correr, saltar, aquel ejercicio de impacto. ¿Nadar es bueno? Nadar está fenomenal, pero sobre todo para las articulaciones. Lo que es para el hueso no le estamos exigiendo porque estamos sin gravedad. ¿no? De ahí que los astronautas cuando van al espacio, muchos bajan con osteoporosis porque no tienen esa resistencia y como ya sabéis, ahora hacen ejercicio para intentar suplirlo. Como, bueno, por último, ya sabéis también que el ejercicio tiene su efecto a nivel psicológico, aparte de la relación social que pueden hacer con otras pacientes, también es analgésico. Disminuye la percepción de dolor en pacientes que simplemente por edad pues, pueden tener más artrosis o ciertas, o ciertas patologías musculares, con lo cual, claramente recomendado. Y por último, en la tercera parte de la charla, vamos a ver cómo influye, el deporte en la, perdón, cómo influye la regla en el deporte o el ciclo menstrual. Como decíamos, esto es de ciclo menstrual. Yo lo he dividido de forma un poquito indiferente a como había hecho Rocío. Eh, entonces, como, como decía también Rocío al principio, la mujer está un poquito infrarrepresentada en los estudios que hay acerca de, de actividad deportiva. Cuando preguntamos a las deportistas, nos dicen que el 93% de ellas sí que tienen síntomas durante la regla. Eh, y de hecho, la mitad de ellas más o menos creen que la regla o el ciclo menstrual influye en su rendimiento. De hecho, más de la mitad, el, 60, el 65%, se automedica, principalmente con analgésicos para los dolores o las molestias que se asocian al ciclo. Y más de la mitad también emplean anticoncepción. De hecho,. Un quinto por ciento de las deportistas refieren bueno, decidir cuándo entrenar más o menos o a qué competiciones participar en función del ciclo menstrual en el que estén, ¿no? calculando un poquitín cuándo va a ser esa competición, si tienen diferentes eh, opciones para poder presentarse, pues en función del momento de su ciclo. Bueno, entonces, como os decía, y lo he dividido en estos cuatro momentos del ciclo. Primero, eh, durante la regla, cómo influye la regla en el deporte. Segundo, la fase folicular, que, como os decía, es desde que termina la regla hasta que se ovula. Eh, por último, y, o sea, la tercera, desde que ovulas hasta los días previos a la regla. Y por último, esa frase premenstrual. ¿Por qué? Porque esa fase premenstrual es aquella en la que no hay hormonas, ¿vale? en la que no hay ni. ni o bueno, justo, la que, la que, justo antes de la regla. Entonces, la menstruación. En la menstruación tenemos dos cosas importantes, ¿no? La dismenorrea. Dismenorrea es el dolor de regla. El dolor de regla puede ser más o menos incapacitante. De hecho, el 36% de las pacientes refieren tener dolor con la regla, y muchas de ellas, el 63%, como os decía antes, ven cómo en la práctica deportiva mejora este dolor durante, bueno, lo que tienen si no hicieran deporte. Y como os decía también, entre las no atletas la dismenorrea también mejora con el ejercicio. Lo que me interesaba es el rendimiento deportivo. ¿Qué creen las pacientes que ocurren su rendimiento, bueno, las deportistas, ¿qué creen que ocurren su rendimiento deportivo cuando tienen la regla? Pues muchas de, bueno, muchas de ellas, el 62%, creen que no les influye en lo que es el rendimiento. Pero del 20% restante, hay un 20% que creen que rinden menos durante la regla y otro 20% que creen que rinden más. Cuando se hacen eh, estudios objetivos... Eh, científicos, la verdad es que no se ha visto que haya una influencia de la regla en sí con, con, la, con, con el rendimiento deportivo. El, este año, bueno, habréis escuchado en, en Wimbledon, ¿no? que siempre se había que ir de blanco, y entonces había muchas mujeres pues, que podían estar más o menos incómodas, porque todo tiene que ser blanco, incluido ropa interior. Entonces, había algunas mujeres que cuando estaban con la regla pues, podían estar más o menos incómodas, bueno, pues porque lógicamente te puedes manchar, y es un poco, pues no sé, incómodo. ¿no? Parece ser que a partir de este año ya van a poder llevar ropa interior negra, pero bueno, pues lo mismo, las, algunas deportistas decían, bueno, pues que ahora mismo si llevo ropa interior negra es porque todo el mundo va a saber que estoy con la regla, que no pasa más, pero bueno, pues que sí que influye, ¿no? te puede influir hasta psicológicamente en tu rendimiento. Bueno, fase folicular, esta fase, desde que termina la regla hasta que se ovula, la mayoría de mujeres dicen que es una fase de muy buen rendimiento. Están, bueno, el estrógeno les ayuda, están más, más fuertes. Eh, se utilizan mejor los carbohidratos en esta fase, pero como decía también Rocío, parece que hay más vulnerabilidad para que se pueda lesionar el ligamento cruzado anterior. Es un buen momento para ejercicios de fuerza. Fase de ovulación y fase lutea precoz, desde el 15 hasta el 20, 25 más o menos. También es una fase de muy buen rendimiento. Aquí, más que los carbohidratos, parece que hay un mejor uso de las grasas y de los aminoácidos, y sabréis que es una fase en la que la mujer en general tiene más hambre. ¿vale? Antes de la regla, tiene más hambre. De hecho, se ve que hay un aumento de la necesidad calórica de más de 200 calorías por día. Y en cuanto a la fase premenstrual, los días antes de la regla, bueno, no es ningún secreto, para la mayoría de mujeres es la fase que uno se encuentra peor en general. Y también las deportistas creen que tienen peor rendimiento en esta fase. ¿vale? Hay peor capacidad aeróbica, menor fuerza, menor fuerza muscular, también hay muchas mujeres que creen que tienen esta menos agilidad mental. ¿Vale? Y peor calidad del sueño. De hecho, hay muchas mujeres en general que suelen tener estos síndromes, síndromes este síndrome premenstrual, ¿no? que puede ser más o menos incómodo. Las pacientes que, o las mujeres que notan notan eh, que aumenta hasta su peso porque se retienen más líquidos en esta fase, eh, y puede haber más riesgo de lesiones musculoesqueléticas porque hay peor coordinación neuromotora en este momento, menor destreza manual y algunas notan incluso mayor tiempo de reacción. Concluyendo esta charla, el deporte moderado, ¿vale? fuera de las deportistas de las atletas, el deporte moderado está claro que mejora la salud física y mental de los niños, mejora la fertilidad de las mujeres, facilita tener ciclos regulares, disminuye las complicaciones durante el embarazo y mejora la calidad de vida después de la menopausia. Si vamos ya a las atletas en el deporte de alta intensidad practicado desde la niñez, Parece que el deporte puede retrasar la menarquía, sobre todo en determinadas disciplinas, inducir una deficiencia energética relativa en atletas de, bueno, de alto rendimiento, eh, en, es, en algunos de estos casos incluso llegar a anular la función reproductiva de la mujer, que luego se puede recuperar, y aumentar el riesgo de osteoporosis en la edad adulta, en la edad senil. Eh, las atletas, por lo tanto, es importante, es imprescindible que tengan un buen asesoramiento médico y nutricional para evitar este síndrome REDS y no poner en riesgo su salud, su rendimiento deportivo y su salud también a futuro. Por lo, y en cuanto a los, al ciclo menstrual, la menstruación, la dismenorrea, afecta hasta el 75% de las atletas, la mayoría se automédica, pero no parece que su rendimiento esté afectado en esta fase. Y el deporte, de hecho, disminuye el dolor producido por la menstruación. En cuanto a la fase folicular y fase lútea precoz, eh, ambas son las, las fases de mejor rendimiento para la, para la mujer y en cuanto a la fase premenstrual es la fase de peor rendimiento y la fase de mayor riesgo de lesiones. Esto era todo lo que os quería contar. Y nada más. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, Begoña. Yo no sé si en la sala yo creo que puede haber preguntas porque... Bueno, dudas nos han quedado porque nos lo has explicado todo maravillosamente bien, pero yo creo que hay muchas cuestiones ¿no? todavía por conocer, sobre todo por lo que has hablado. Has dado un dato al principio de esos deportes ¿no? que, como tienen menor grasa corporal, como puede ser en la gimnasia, tanto la artística como la rítmica, o la acrobática, patinaje artístico y demás, sí que puede haber un problema en cuanto a la densidad ósea, y estamos uh -huh. hablando de niñas, ¿no? uh -huh. que luego tienen que crecer. ¿Hay algún estudio? ¿Conoces algo? Porque siempre se ha hablado de que las gimnastas, precisamente por esa demanda que tienen los músculos al hueso, por esos impactos, sí que tienen una densidad ósea importante. ¿Hay algún estudio que, que, es, que sí. nos diga si realmente afecta o no? Eso es así durante la práctica deportiva. Es decir, cuando una mujer está compitiendo, pues, esa exigencia al hueso, el hueso hace que se ponga fuerte. El problema es no en ese momento, sino en su edad adulta, cuando dejen de hacer este ejercicio, esta intensidad. Entonces lo que sí que parece es que una asociación, que ahora habrá que determinar si es una causalidad o no, una asociación entre esta primera regla retrasada, ¿no? pues más allá de los 15 años, que sería lo habitual, pues aquellas, primera, aquellas pacientes que tienen su primera regla pues con 15, 16, 17 años, parece que en la edad de la posmenopausia, con 50, 55, 60, son mujeres que tienen más, bueno, que, que donde se ve en mayor proporción eh, la osteoporosis. Entonces, no tanto en el momento en el que están haciendo, en el que están haciendo la actividad deportiva. Sino, sino ya en la edad adulta, ya es, en, con la, es con la menopausia. Eso es, eso es, ya avanzaba para es, ver si realmente esa necesidad es, está o no. Eso es. Y sí que me gustaría que quedase muy claro, porque has hablado: dismenorrea puede haber, el ejercicio físico está clarísimo que lo mejora, pero sí que es importante que, que todas las deportistas, las atletas y demás sepan que la menorrea no es una buena señal. No. Como digo, la amenorrea primaria puede estar explicada por esta falta de grasa, pero una amenorrea secundaria es porque el cuerpo está en modo, en modo ahorro. Entonces, bueno, eh, pues ya está. O sea, y probablemente es eso, porque hay poco. O sea, al final, está claro que cuando una mujer se va a reproducir, cuando vas a tener un embarazo, una gran parte de, del aporte calórico va para este nuevo ser. Es evidente, y, y estamos en un momento en el que, de hecho, se prioriza al bebé sobre la madre. De hecho, en algunos países del tercer mundo, sobre todo, donde la ingesta es limitada, uh -huh. muchas veces vemos peores curvas en la madre que en el bebé, es decir, el, el cuerpo prioriza al niño, ¿no? Pero evidentemente, si el organismo entiende que estamos en un momento que, por el motivo que sea, no hay suficiente, pues esto no, 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 me, no me lo puedo permitir. ¿no? Entonces, por supuesto, una amenorrea secundaria en una mujer que ya está arreglando es algo que hay que consultar. Pero ¿y si se prolonga en el tiempo, ¿cuál es el problema para esa, para esa atleta, para esa deportista que tiene una menorrea continua? Porque sí, su pues, no ha dejado de hacer el ejercicio, imagino, supongo, sí. y se persiste en el tiempo. Fuera de la función reproductora, que igual tampoco está en su cabeza en ese momento, el problema es que durante esos años no está bajo el influjo de unas hormonas normales, saludables de una mujer de su edad. No tiene estrógeno y no tiene progesterona como debería tener. Eh, como la mayoría de mujeres sabéis, eh, las mujeres tenemos menos infartos, tenemos menos hipertensión mientras estamos con reglas. Cuando llegamos a la menopausia nos equiparamos enseguida a los hombres porque tenemos, perdemos ese factor de protección de los estrógenos. Entonces, estar años eh, de vida fértil sin reglas se ve que puede influir o que tiene influencia, de hecho, en la salud a nivel general. Entonces más problemas cardiovasculares y, y por supuesto lo mismo que en las mujeres cuando llegamos a la menopausia que tenemos más riesgos de osteoporosis. Una mujer que está sin estrógeno durante muchos años de, del momento de la vida en el que estamos haciendo casi casi, estamos guardando para el futuro, ¿no? Estamos produciendo hueso para, para luego vivir un poco de las rentas. Pues si en esos años no tenemos suficiente estrógeno, el hueso no se va a desarrollar hasta su máximo potencial. Y por lo tanto, luego partimos de un nivel más bajo. De hecho, cuando hacemos una densitometría en las mujeres menopáusicas, siempre comparamos cómo está su hueso. Antes se comparaba solamente con un hueso de una mujer de 20 años, que se parece a ser que es el mejor momento de la vida. Ahora, claro, como era un poco deprimente todo comparado con eso, pues ahora se compara con una mujer de 20 años y con una mujer de su edad, ¿no? con un grupo de mujeres de su edad para ver respecto a lo que, bueno, que evidentemente uh -huh. va a ser menor, pues en cómo estás. Pero claro, si ya con 20 años partes de un nivel mucho más bajo, pues es evidente que ese hueso. No, no va a estar tan bien luego para, para el resto de su vida. Y en esa menorrea la deportista debería parar sus entrenamientos para poder recuperar todo el ciclo de nuevo o qué debería hacer. Yo ahí no me meto, Cristina. Yo ahí eso se lo dejo a sus entrenadores, a sus médicos deportivos. Pero bueno, está claro que una mujer de 18, 20, 22 años que no regla, pues no es normal, ¿no? Luego se habrá que decidir. Pues eso yo ahí se lo dejo a a los expertos y sí, pero que lo deben consultar, eso 100%. Sí, vamos desde luego, es un signo muy claro de que algo no está funcionando como debiera. Bueno, no sé si desde el público va a haber alguna pregunta ahora, sí. Aquí tenemos delante Javier Hoyos. Hola, antes de nada, muchísimas gracias por tu intervención y por la facilidad de síntesis y de comprensión para los que estamos a este, <laughs> a este lado. Escuchándote, lo que pienso es, casi es una pregunta directa. Como ginecóloga, desde la, desde la práctica deportiva, desde los equipos, las deportistas, os consultan esto a los ginecólogos, a las ginecólogas, porque me parece que es muy relevante y percibo que tengo la sensación de que no es así. Bueno, y yo no estoy metida en este ambiente, con lo cual, pero quiero creer que una quiero creer que en los equipos de mujeres entiendo que tendrán ginecólogos a quienes consultar, pero lo desconozco. A mí, desde luego, no, pero vamos. <laughs> Quiero asumir que igual que tienen su fisioterapeuta o tienen su nutricionista, una mujer que tenga alteraciones en la regla, quiero creer que tendrán un ginecólogo a quien consultar, pero no tengo la respuesta. Lo vamos a descubrir si no, ahora, deberían ¿eh? tenerlo. Lo vamos a descubrir ahora mismo porque tenemos una mesa con deportistas, entrenadoras y preparadoras físicas que nos van a contar cuál es su experiencia y qué es lo que han vivido. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Sí, ahora mismo. Vamos aquí para continuar porque vamos bien, muy bien de tiempo, así que... Cabe, muchas preguntas. Hola, muchas gracias. Eh, yo hace, cuando entrenábamos, cuando competíamos de forma eh, profesional en la especialidad en la que yo competía, que era judo, eh, nos pedían siempre un certificado de no embarazo, cuando antes de las competiciones nacionales e internacionales, y llegó un momento en el que nos animaban de alguna forma a controlar la regla con hormonas. Yo no sé esto qué consecuencias... Entiendo que igual ya no se hace, no lo uh -huh. sé, estamos hablando ya de unos cuantos años, eh, pero claro, nuestros ciclos menstruales estaban muy controlados y estaban muy controlados de cara a poder competir y dar lo máximo justo cuando nos tocaba. Entonces, yo no sé si esto se sigue haciendo, si lo sabéis o no, y qué consecuencias puede tener este control tan férreo que teníamos que, de provocarnos la regla en un momento dado para poder tener las buenas fases justo coincidiendo con las competiciones. Perfecto. Entonces, como ponía antes, si os habéis fijado en la diapositiva que ha puesto Rocío, que yo no he puesto nada de esto, el ciclo menstrual de una mujer que está, bueno, el ciclo menstrual natural, como veis, tiene dos picos, estrógeno, progesterona, luego nada y reglamos. El ciclo menstrual de una mujer que está con, bueno, que está con hormonas externas, ¿no? con una píldora, es muy uniforme, es pues bueno, ya está durante, durante 21 días, estás con hormona todas iguales, luego se quita y la mujer regla. Eh, ¿Cuál es el punto? O sea, cuando, cuando tomamos una píldora, realmente lo que se busca, cuando se toma una píldora anticonceptiva, ¿no? la anticoncepción para no embarazarse, lo que se busca realmente es evitar... El, el emitar la ovulación, ¿no? Si no ovulas, evidentemente no te embarazas. Entonces, la cantidad de hormona que se le da a esta paciente es la mínima para que no se produzca FSH, o la mínima para que no empiecen los pulsos de GNRH todavía más arriba, justo lo mínimo para que, bueno, ya sabéis todas que normalmente se van alterando los ovarios, ¿no? Entonces, ¿por qué se van alternando? Pues porque sale la, la FSH. Uno de los folículos, de forma sin, sin así, uno de los folículos empieza a desarrollarse y empieza a producir estrógeno. Este estrógeno llega a la cabeza y la cabeza dice: vale, ya está esto en marcha, yo ya a dormir. ¿Qué pasa si esa mínima cantidad de FSH la, to la tomamos desde fuera? El cerebro interpreta que alguno de los ovarios está funcionando y a dormir. Por lo tanto, no produce FSH. Por lo tanto, ninguno de los ovarios crece y las hormonas que tiene la mujer son exclusivamente las que está tomando desde fuera. Estos niveles hormonales poco a poco con los años han ido disminuyendo. De hecho, las primeras píldoras de los años 60 eran niveles hormonales muy altos. Esto hizo que luego viéramos que había mucho cáncer de mama en las pacientes que lo habían tomado. Las píldoras actuales, de hecho, son muy bajitas, incluso, incluso más bajitas. O sea, el, la cantidad de estrógeno que tiene la paciente que toma la píldora es inferior a la que tendría si no tomara nada. De ahí, por ejemplo, también que una mujer que toma la píldora tenga menos líbido que una mujer que no la toma. ¿vale? Porque tiene, está todo un poquito pues así, en ralentí. Entonces, ¿a nivel eh, de salud general pasa algo? No. O sea, ¿a nivel de... es, es saludable? No podemos decir que no lo sea. Es una, una cosa muy controlada, que conseguimos los niveles mínimos para que hueso, corazón, resto de o cerebro funcionen bien pero evidentemente es algo artificial. Entonces, este beneficio del choque, del boom estrogénico que tiene una mujer antes de la regla, no lo va a tener, pero tampoco va a tener la deprivación hormonal que te hace estar un poco más, más bajita, tampoco va a tener las molestias que pueda tener con la regla. Entonces, a nivel deportivo, yo no sé si el rendimiento global puede ser mejor o no, o si es quitarte un problema de encima que te aseguras que esta deportista no se embaraza, ¿no? Yo no, no lo sé. Pero no te puedo decir que no sea saludable tomar la píldora. O sea, de hecho, lo, lo, la pautamos en muchas pacientes con otra serie de problemas y es algo saludable. O sea, el hecho de tomar una píldora, el interrumpirla cada 21 días de forma que ella tenga regla cada 28, es también algo psicológico, si quieres. ¿no? O A sea, una mujer sana le da tranquilidad ver su regla cada 28 días. Pero cuando lo estamos gestionando desde fuera. Pasa algo siempre de 28 ese mes, como vi una competición que espere y que regale los 35, pues no pasa nada, se puede, o sea, eso también te permite jugar, o sea, tampoco siempre, ¿no? Pero que de forma puntual tienes unas olimpiadas, tienes un algo y quieres intentar evitar el sangrado menstrual en esa fase, bueno, pues evidentemente es una ayuda o un, algo que sí que te permite hacer la medicación. No sé si hay alguna pregunta más en la sala, sí. Aquí que no sé todavía. Tenemos tiempo para una más. Vale, sí, gracias. Eh, primero agradecerte que nos has dado un argumento más para luchar contra la, el abandono prematuro de las chicas eh, a la hora de la práctica deportiva, que, que es una pelea que yo creo que tenemos que hacer todos y estamos haciendo mucha gente. Y el segundo aspecto, eh, el deporte colectivo. ¿vale? Yo soy entrenador de un equipo de fútbol de, de chicas de entre 12 y 15 años. Eh, a mí me vienen y mister tengo la regla, mister para el partido previsiblemente tenga la regla. no, eh, yo hasta ahora intento no dar un trato diferente por igual, equivocadamente o no, por no hacer una, una segregación por este tema y normalizarlo. Eh, no sé hasta qué punto estoy actuando bien o tengo que tener en cuenta desde el punto de vista del entrenamiento, del ejercicio y hacer esa diferenciación de esa persona señalándola o indicando, bueno, pues hoy hace un entrenamiento distinto o no la convoco con el argumento de que tiene la regla o va a tener la regla. No sé si... La... Entonces, eh, realmente cuando una mujer tiene la regla, aparte de poder estar más o menos incómoda por el sangrado, el que tienes que cambiar tal y no quieres que se ensuciarte y que lo sepa todo el mundo, que puede tener cierto recelo, ¿no? Realmente, del, como decíamos, los datos son el 60% de las mujeres en cuanto a rendimiento no notan cambios, un 20% de hecho se encuentran hasta mejor y un 20% se encuentran hasta peor. Pero de forma objetiva, cuando se estudia desde fuera, no hay cambios en el rendimiento en el global de la gente. Salvo que tengan dolor, evidentemente cualquier persona con dolor de cabeza, de donde sea, pues evidentemente. Entonces, el, creo, eh, cambiar un entrenamiento solamente por la regla creo que igual, quizás no tenga mucho sentido. Otra cosa es que la mujer tenga síntomas asociados a la regla, como dolor de cabeza, dolor de tripa, lo que sea. En ese caso, evidentemente, un analgésico. Pero si es por rendimiento o porque no se encuentran bien, normalmente eso va a ocurrir los días previos a la regla. O sea, casi tendría más sentido decir, no voy a, este, a esta competición o no hago esto, porque me, en dos días voy a tener la regla y me encuentro fatal, estoy hinchada, estoy incómoda, a justo estoy con la regla, exceptuando ese dolor, que por supuesto se puede tratar de forma muy sencilla, la mayoría de veces con paracetamol. Entonces, bueno, yo creo que les puedes transmitir a tus chicas que está demostrado que la regla no altera el rendimiento. Igual no hay que decirles a otra parte que sí que lo altera los días previos, pero bueno, que, que lo que es la regla se ha demostrado que parece que no influye en un peor rendimiento. Entonces, vamos a tratar los síntomas que tengas, pero solo por el sangrado, en principio puedes seguir haciendo su actividad normal. No sé si hay alguna otra pregunta en la sala. Pues vamos a agradecer especialmente a la doctora, Begoña Lartecochea Linaje, que además, antes de venir aquí, ha pasado ya por quirófano, y vuelve ha tenido ahí. intervención y vuelve <laughs> otra vez al hospital al quirófano. Muchas gracias, Begoña. Antes de escuchar a, las, a la mesa de experiencias, vamos a escuchar a una atleta, a una deportista, atleta internacional, Marta Pérez, que nos tiene que dar un mensaje al respecto. Creo que según he ido evolucionando como atleta, eh, bueno, y supongo que como persona de mi vida, he ido echando en falta cosas diferentes. ¿no? Al final, pues, pues tus eh, necesidades cambian desde hace tiempo, y, y yo ya me di cuenta hace tiempo, no es que ahora lo analice ha pasado, creo que, que siempre he echado un poco en falta una mejor mmm, gestión de las emociones, de lo que implica pues a nivel emocional y, y a nivel personal, pues el estar haciendo deporte a alto nivel, la propia competición, o sea, como que muchas veces pues tú con tu entrenador puedes hablar de resultados, pero se gestiona muy mal lo que eso para ti ha podido implicar a nivel emocional. Luego he echado en falta otras cosas, es verdad que yo creo que, que falta un poco de, desde luego, de no de adaptación, sino de tener en cuenta eh, la fisiología de una mujer que es diferente, de un hombre al que has entrenado, los cambios corporales que puedas sufrir. Y luego es verdad que ya cuando he crecido y como deportista mucho más metida dentro de, la, de lo que es la estructura, creo que falta muchísima comunicación entre distintos estamentos de tu propio equipo de trabajo, que muchas veces es como difícil aunar todo eso. Yo creo que dentro hace falta una estructura pues bueno, de un control, para empezar un control de la menstruación de las atletas, que es que no se lleva de, en general, o sea, desde luego que algún entrenador preguntará a sus, a sus atletas, pero de forma generalizada un control eh, de los cambios corporales, de la nutrición y, y luego también yo creo que tenemos que tener muy claro las edades en las que están las niñas y el grado de profesionalización al que queremos llegar y si ese grado de profesionalización queremos llegar con 16 años o con 25 y si queremos que esa persona luego quiera volver, quiera seguir haciendo deporte. Entonces, ¿qué intervenciones concretas? Yo creo que hace falta equipos mmm, más multidisciplinares que, en el que se incluyan, al ser posible, mujeres que entiendan sobre fisiología de la mujer. Pero bueno, si son hombres, pues... Pero yo creo que que hay que darse prisa en eso y no puede ser que, que creamos que es súper innovador hacer un congreso sobre qué es la menstruación de la mujer. Es que eso ya no es innovador, eso ya o sea, en, en la investigación, eso hace siglos que se ha pasado, hay que ver cómo se actúa sobre eso. Pues vamos a ver cómo se actúa sobre eso, que es para eso estamos haciendo este congreso también para conocer. Y ahora cedo la palabra a la compañera Maya Otazu, que va a ser quien modere esta mesa de experiencias de deportistas, entrenadoras y preparadoras físicas. Tenemos todo. Adelante, Maya. Muchísimas gracias. Pues sí, estamos ahora en este, en este sexto congreso de y Mujeres, y como el propio nombre indica, mujeres significa que hay muchas experiencias. No sé si nos podríamos atrever a decir incluso que hay casi una experiencia por cada mujer, ¿no? que tiene la regla y que se dedica también. Al deporte. Por eso hemos querido conocer mmm, diferentes ¿no? de las experiencias que tenemos, porque son muy diversas. Y comienzo saludando aquí a mi izquierda a Yolanda Soler, entrenadora del Centro de Tecnificación de Judo de Pamplona y medallista olímpica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A su izquierda tengo a María Blanco Armendariz, actualmente preparadora física, pero también exjugadora de Osasuna del Atlético del de Bilbao y subcampeona de Europa. Muy buenas. Muy buenas. Y ya al final, casi casi, no la veo. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, María Ordóñez, hola. atleta de trail, participante ya en, en dos mundiales. Bueno, cada una de vosotras tenéis experiencias eh, distintas. Comenzamos contigo, María, los últimos eran los primeros. En tu caso, ¿a ti la menstruación te ha afectado de algún modo en ese paso, eh, digamos, de amateur a, a atleta profesional, a participante en dos mundiales? Eh, hola, <laughs> buenos días. Pues en verdad, eh, yo creo que llevo una menos real. Lo primero, no tengo la regla desde hace como siete años, desde antes de, hacer, o sea, no tiene que ver con el, con el deporte en mi caso. He sido popular y he sido más profesional sin la regla siempre. Siempre he estado, bueno, he variado mi porcentaje de grasa corporal durante los años. He estado más alta, más baja, más media y nunca he tenido la regla eh, en toda esa franja temporal, ¿no? Desde que me yo sé que me dejó de llegar <laughs> eh, que como antes ha dicho Begoña un ejemplo de ah pues se murió mi padre y dejé de tener la regla pues en mi caso yo también lo asocio a un hito a lo mejor marcado de pues me mudé me independicé y dejé de tener la regla <laughs> y se acabó y mi vida ha ido cambiando y, y en esos años eh, nunca la he llegado a, a recuperar no tanto influenciado. No tengo una intensidad deportiva alta comparado con otra gente que está. O sea, no ha sido ni por el porcentaje de grasa corporal ni por, ni por la intensidad. Yo creo que es más bien a nivel de coco, eh, mi enemigo es, es la cabeza. La cabeza. ¿Crees que el hecho de no tenerla, sobre todo al principio, te pudo influir psicológicamente también a la hora de practicar no solo el deporte, sino también se ha hablado de ese efecto que puede tener psicológico el tenerla cada 28 días, que da tranquilidad a muchas mujeres? En tu caso, no sé si quizá tuviste la información suficiente, no la tuviste o te afectó de algún modo. Pues información tengo porque al ser médico puede puede parecer una negligencia por mi parte porque quizá lo haya sido. Sí que fui a la revisión ginecológica, me ofrecieron eh, to tomar la píldora para regularlo, ¿no? Y en ese momento no quería tomar la píldora. Había estado previamente alguna vez, pues, por un tratamiento del acné, tomando la píldora, luego lo dejé. Tampoco habían sido mis reglas especialmente regulares eh, nunca. Eh, pero el hecho de que me ofrecieran eso como única alternativa en ese momento me generó cierto rechazo y, y no he vuelto a consultar. Me, me miraron para que, pues, que todo estaba bien, que mis ovarios estaban bien, no hubiera un ovario poliquístico detrás o alguna otra cosa, y la única uh, solución que se me puso fue, fue esa. Y una vez. Ha uh, pasado el tiempo cuando he vuelto a consultar, ya se, se achaca siempre al deporte eh, mi problema, ¿no? Es como, no, no, es que tú entrenas mucho yo, digo, no entreno nada, sino entreno, una... si en realidad entreno hora y media como mucho el día que más a, al día y, y como digo, esto ha sido un problema muy, muy previo. Entonces a veces también se criminaliza el deporte y hay que tener en cuenta quizá que hay mujeres que ya de entrada no tenemos la regla. Pues por problemas quizá más, quizá de salud mental, me llegaría a atrever a, a decir, aunque estoy especulando el origen de mi problema, pero yo lo pongo ahí. Uh -huh. En tu caso, también María, ¿has tenido también eh, problemas a la hora de entrenar con la menstruación, con esos dolores quizá? Bueno, en mi caso en particular, eh, yo siempre he pensado que, que mi edad de menarquía fue muy temprana, porque creo que fue en, en sexto de primaria. Eh, muy pequeña eh, sin información como has dicho antes que, que había mucha falta de información por lo tanto he seguido tabú un poco y sí que recuerdo muchos momentos de, de dolor porque pues por desgracia eh, mis periodos con la menstruación han sido muy dolorosos durante muchos años eh, recuerdos tengo muchos pero el que más me ha podido marcar quizá ha sido mis tres lesiones de rodilla. Que puede ser casualidad o puede no serla, pero justo tenía la regla las tres veces que me lesioné. La primera, quizá piensas que es un poco casualidad, pero luego, ya la segunda, eh, justo me pilló además que quería estudiar la carrera de, de CAFID y me empezó a, a interesar un poco el tema, y por eso, pues empiezas un poco a investigar eh, las, las consecuencias que puede tener, eh, tener la regla en esos momentos. Eh, luego. Como has dicho también en muchos entrenamientos, sí que recuerdo pues quizá entrenamientos de resistencia donde pues el dolor de tripa era muy grande. Eh, como dicen, el rendimiento no se ve afectado por la regla, pero cuando tienes síntomas es algo obvio que, que tu rendimiento se va a ver afectado. Y a mí muchas veces sí que me ha pasado quizá de ponerme a correr y sentir mucho dolor en la tripa, y entonces eso sí que afectaba mi rendimiento. Eh, con los años quizá y demasiado tarde, como ha dicho antes Begoña, acudí al ginecólogo. Eh, creo que debería ser recomendable ir algún año antes porque me parece que yo la primera vez que fui tenía 17, 18 años y llevaba ya muchos años con, con dolor de ovarios y era un dolor bastante... Y a veces insoportable. De, al final te automedicas desde muy pequeña, eh, voy a entrenarme, tomo un enantium porque me duele la tripa. Quizá no creo que sea la mejor manera de ir a un entrenamiento tomándote un medicamento tan fuerte. Entonces, lo que hice fue ir con mi madre al ginecólogo la primera vez, eh, con todo el miedo que, que eso conlleva. Y nada, lo primero que hicieron fue recetarme la píldora anticonceptiva eh, a modo de pastilla, que, pues bueno, era un recurso que yo no sabía cómo iba a afectar a mi rendimiento además en ese momento pues se podría decir que estaba compitiendo eh, en el alto nivel no sabía las consecuencias que podría tener eh, tomar la píldora eh, ahora como han dicho pues, se investiga más y, y puede que no haya tanta consecuencia como quizá yo en ese momento podía pensar pero por el desconocimiento sobre el tema y desde hace ya varios años eh, pues llevo ...el tratamiento de las pastillas anticonceptivas... ...y bueno, ahora no te podría decir si afecta aún a mi rendimiento... ...porque me retiré este año de, del fútbol por las lesiones de rodilla... ...pero sí que es un tema que en el plano profesional... ...en, en el Club Atlético Osasuna, pues me interesa mucho... ...porque hay jugadoras en mi equipo que padecen síntomas fuertes... ...de, de dolor de ovarios como me pasó a mí, entonces al final... Eh, todo lo que yo pueda aprender sobre ese tema para implementarlo ahí, pues eh, viene a ser positivo. Y terminamos con Yudo, también a raíz un poco ¿no? de la pregunta que se ha lanzado antes con ese control del peso tan necesario antes de las competiciones y ese control que llevaban también, ¿no? eh, lo, lo mencionaban desde, desde el público hace unos años en esas competiciones. En tu caso Yolanda, ¿cómo ha sido también esa relación o el, o el hecho ¿no? de, de tener pues, la menstruación o en función de en qué punto del ciclo te toca ir competir? Bueno, eh, ante todo, dar las gracias por esta iniciativa, por haberme llamado y poder estar aquí compartiendo mi experiencia personal. Eh, evidentemente, soy la más mayor de esta mesa <laughs> y mi experiencia es totalmente distinta a las de mis compañeras. Eh, primero, al igual que ha comentado ella, a mí me, me bajo mi primera regla muy pronto. Eh, siempre lo he vivido todo de una forma muy natural, no he tenido. Pese creo a la diferencia de edad eh, ningún tabú. Ha sido para mí algo muy normalizado, muy fácil. Mi madre desde muy pronto me llevó a un centro de planificación familiar y he vivido este ciclo menstrual que tenemos las mujeres como otras muchas características que nos, que nos diferencian o que nos, nos hacen ser como somos. ¿no? En cuanto a nivel deportivo, tampoco nunca he sentido que se haya visto afectado mi rendimiento deportivo. Eh, como comentaba antes eh, Begoña, para mí la única diferencia es que en algunos entrenamientos eh, me tenía que automedicar, como ha dicho ella, pues tomarme un paracetamol un ibuprofeno, pero como si ese día eh, tenía un dolor muy fuerte de cabeza o tenía un resfriado. O sea, no ha sido para mí eh, ningún impedimento. Creo que siempre que no me he encontrado al 100%, pues lógicamente ese día quizás entrenas un poquito peor. Eh, pero no especialmente por, por el ciclo menstrual. Eh, yo tengo recuerdos de, de antes de campeonatos muy importantes, finales de campeonato de Europa, estar en la sala de calentamiento y bajarme la regla y hacer final del campeonato de Europa y ganarlo. Eh, no, no, no es sentido, no, como decían las dos ponencias que han dicho, somos personas diferentes, pese a que tenemos... Y en mi caso no, no me ha afectado en el, en el rendimiento deportivo, ni lo he vivido como algo incómodo tan siquiera. Es como una circunstancia más, igual que he tenido otras circunstancias, una lesión de hombro o otras cosas en mi carrera deportiva. En cuanto a mi deporte en particular, que, que es el judo, que hay que dar el peso exacto, nosotras eh, nos pesamos. Antiguamente, cuando yo competía... Además nos pesábamos el mismo día de la competición, o sea, tú hacías un campeonato, te pesabas a las 7 de la mañana para que hubiese un poco de recuperación y eh, en tres horas estabas compitiendo. Nosotras tenemos que dar el peso exacto, mi categoría era menos de 48 kilos, tú puedes pesar eh, 47,5, pero no puedes pesar 48,50, tienes que darlo exactamente. Las personas, ahí sí que teníamos que tener un poquito más de control. Eh, también las personas que tenían mayor retención de líquidos por ese pre, los días previos, como también han explicado en las ponencias, que se tiene una mayor retención de líquido. Entonces, claro, nosotras al ajustar mucho el peso tenemos todo muy medido. Ya sabemos, hoy voy a comer tanto, voy a beberme estos litros de agua porque lo tengo muy controlado y me voy a pesar en la báscula y voy a dar 4800. Sí te influye o hay personas que también le influyen mucho más que tenían esa retención de líquidos mayor, pues y sabían eran conocedoras que eh, le iba a pasar cerca de una competición, eh, lo que más tenían que modificar pues quizás era la dieta, pues empezar a bajar peso un poquito antes o contar con esa retención de líquidos. Uh -huh. Recuerdo que ahora vamos a ir formulando preguntas, pero que podéis contestar, ¿vale? Podéis eh, debatir entre vosotras y animo también a quienes estéis en el público a que um, podáis participar también en la mesa redonda con las preguntas que os vayan surgiendo. Yo, respecto a lo que acabas de mencionar, ¿no? Esa quizá normalización de, bueno, pues mmm, soy mujer, tengo, tengo la regla y con ello tengo que vivir. ¿Crees que en algún momento ha llegado a influir esa normalización, ¿no? De, lo tengo, me, la tengo, me duele, eh, me quedan 48 horas al hecho, por ejemplo, ¿no? vinculándolo un poco con el testimonio de María, que, que tardemos años quizá en acudir a un ginecólogo para, para preguntar si, lo, si ese dolor es normal o si podemos hacer algo que mejore también nuestro, nuestro estado. Bueno, a mí me sorprende que a día de hoy todavía sea como algo difícil o complicado ir a un ginecólogo. Creo que, que es, tendría que ser una parte fundamental, y, y ahí se lo lanzo a los padres, ¿no? ¿Yo? Insisto, creo que tuve una madre que me tuvo muy joven, ella me tuvo cuando tenía 18 años, y siempre considero que era, digo, esta mujer debió ser muy avanzada en su tiempo, porque a mí, pues cuando ya me bajó la regla y tal, lo primero que me dijo, han abierto un centro de planificación familiar, tenemos que ir, ¿no? Entonces me parece fundamental. Eh, ir al ginecólogo, eh, creo que todas comentamos si un día nos duele el hombro o la rodilla, porque no vamos a comentar que tenemos dolores premenstruales, ¿no? o en la menstruación, creo que o me sorprende, pensaba que, o yo al menos con mis deportistas, creo que está muy muy normalizado también, ¿no? Me, me, me estoy quedando un poco sorprendida que todavía eh, no sea algo normal ir al ginecólogo. ¿Notáis vosotras ahora mismo ¿no? eh, que esa normalización haya, podido, o haya evitado, que, si, que haya provocado más bien que este siga siendo un tema tabú? Bueno, por ejemplo, en el fútbol yo creo que si ahora nos metemos, nos metemos en, el, en la sección femenina de, de Osasuna, estoy segura que sobre todo las jugadoras de mi equipo, hay muchas que no han acudido al ginecólogo aún. Y hay en otros equipos, y hablo ya de Primera División Femenina, que seguramente ocurra lo mismo. Eh, sí que es verdad que cada vez más se recomienda a las jugadoras eh, de fútbol, sobre todo jugadoras profesionales, porque al final son las que generan eh, más beneficio en las entidades deportivas. Se les recomienda ir a un ginecólogo, al igual que ha dicho Begoña al final. Eh, se hacen análisis de sangre para ver qué tal están las futbolistas eh, de cara a la salud. Van al fisioterapeuta. Y sí que es verdad que yo creo, y desde mi punto de vista, que no es o no parece tan imprescindible acudir al ginecólogo como, como debería serlo. Eh, y yo creo también que muchas razones, eh, como he dicho antes, es la, la desinformación. Al final parece que no tienes que ir al ginecólogo porque no te duela nada, pero bueno, al final es una revisión más. Eh, confirmar que estés bien, confirmar que estés sana. Y luego, otra cosa que a mí me gustaría comentar, y es que normalizamos mucho el, el dolor. Entonces, eh, para mí, desde pequeña, yo normalicé que el dolor de la regla era lo normal. Y yo veía, bueno, nos pasará, supongo que a muchas chicas que estamos aquí, en nuestro grupo de amigas, eh, veremos que hay gente que, que le viene la regla y ni se entera. Y pasa cuatro días, como puedo pasar yo cuatro días sin regla. Sin embargo, a mí. Sí, que eh, de hecho te da esta rabia, dices, joe, está ni se entera de que, de que tiene la regla y yo aquí un día en la cama. Y a mí sí que reconozco que me daba miedo, eh, pues yo que es un partido importante, un sábado, un domingo, y estar el jueves ya sintiendo los primeros síntomas de la premenstruación y decir, joe, juego el sábado, no quiero, no quiero tener la regla, ¿qué hago? En Antium, otra vez te automedicas. Y yo sí que creo que mi rendimiento pues no era el mismo, evidentemente, pero porque yo sí que sentía eh, muchos síntomas, hinchazón, dolor. Entonces, yo sí que era una persona que sí me enteraba cuando me venía la regla, no en comparación con, con muchas personas que ya te digo que yo tenía, por ejemplo, dos amigas que jugaban a baloncesto a buen nivel y no se enteraban y evidentemente a ellas no les afectaba, pero a mí en particular sí. No sé si ahora también estás notando que se habla más porque quizá hay muchos que, eh, eh, que quizá empezaron a oír hablar del tema eh, pues en, a, en alguna Olimpiada, si no me equivoco, la de 2016, cuando una de las nadadoras eh, paró y dijo, mira, es que no ganaron la medalla, no ganó China esa medalla, diciendo, es que no he podido porque me duele mucho. Y hubo gente que se empezó a plantear, bueno, pero duele tanto de verdad como para que una medallista olímpica no sea capaz. De lograr una medalla porque no puede nadar, ¿no? No sé si también a raíz de ese caso y de otros similares que quizá no han trascendido tanto a la opinión mediática, porque ese caso fue muy sonado, eh, se está hablando también más en los equipos más jóvenes. Sí, de hecho yo ese vídeo lo vi, eh, que sale la nadadora. Eh, retor Uy, Uy. Retorciéndose de dolor y yo creo que sí cada vez se habla más pero las que lo tenemos bueno y los también los preparadores físicos no sé si aquí habrá alguno los que tenemos que intentar implementar o intentar poner nuestro granito de arena para que las deportistas se sientan mejor somos nosotros quién va a ser si no yo por ejemplo eh, desde el año pasado que estuve de preparadora física en un equipo de balonmano no solo les preguntaba eh, si tenían las reglas sino en qué día de regla estaban porque no es lo mismo ...a mí por ejemplo los tres primeros días eran horribles... ...y el cuarto y el quinto pues los llevaba bien... ...entonces... Eh, ...y además la sintomatología... Eh, ...segundo día de regla... ...y me duele la tripa o estoy cansada... ...evidentemente es eh, subjetivo... Eh, ...no es lo mismo... Eh, ...hacer un análisis de sangre... ...que preguntar en un cuestionario... ...cómo están las jugadoras... ...pero a mí a nivel de rendimiento... ...en los entrenamientos... Eh, ...lo sigo haciendo, me parece interesante conocer el estado de mis jugadoras, no solo por eh, la sintomatología en cuanto a dolor, sino también la fatiga, que, que como bien ha, han comentado al principio del de, de Congreso, pues se puede notar mucho. Eh, yo creo que es, es interesante también establecer diferencias en deportes individuales y colectivos. Creo que en, en equipos femeninos es más fácil que se hable de esto, que se gestione, que se pregunte, pues como tú dices, pues en qué fase estás, cómo estáis, chicas. Yo en el mundo del atletismo, eh, bueno, yo no he tenido entrenamiento reglado, pero he tenido mucho contacto con, con otros atletas y de las chicas. A veces nos hemos preguntado entre nosotras, eh, nadie tiene la regla en general, no sé por qué razones, a veces estará influenciado por la grasa, por la intensidad, por lo que sea, pero casi ninguna tiene. Y el único contacto con entrenadores que he tenido yo, yo he entrenado solamente un año con entrenador, esta persona jamás me preguntó nada de mi regla, nunca, jamás. Y en cambio este año otra persona, otro entrenador diferente que me propuso entrenar con él, en el momento en el que empezamos a hablar... Eh, me preguntó por esto y al decirle que yo no tenía la regla me dijo yo no entreno a chicas sin la regla fin de la historia o sea que según qué persona le da una importancia u otra y por ejemplo eh, este chico en concreto que es muy científico y es muy profesional y yo creo que quizá fue un punto de vista bastante correcto me dice a mí me da igual porque no la tengas si es por un nutricionista si es por el deporte tal pero yo solo entreno a gente con la regla y a lo mejor te puede ayudar más un gine, un psicólogo o lo que sea, pero ya está. Y así de, así de franco, entonces te encuentras un poco, esto yo creo que es el, el único caso de entrenador que yo he visto que haga esto, ¿vale? Pero en general en el atletismo y en los deportes individuales creo que es como totalmente diferente. Esa gestión o ¿no? esa forma de abordar no bueno, existe muchas veces. Bueno, yo si me, me permitís, creo que... Se está tratando un tema particular que es la menstruación en la mujer, pero creo que todos los que gestionamos personas eh, tenemos que estar preocupados de todo lo que les pasa a esas personas. O sea, eh, yo he sido deportista profesional y ahora soy entrenadora, tanto aquí en Navarra como en el equipo nacional. Eh, creo que una de las misiones no solamente es que hagan muy bien una técnica o que ganen competiciones, sino qué les pasa a mis deportistas. Eh, y dentro de ese qué le pasa a mis deportistas, eh, tengo preocupación por el que le cuesta más dar el peso, por si yo tengo una alumna actualmente que eh, ha competido, ella no, no es que se haya forzado mucho el bajar peso, sino es muy, muy delgada de constitución, tiene muy poca grasa y, y no, le, no la baja la guerra, ya tiene una edad más avanzada y, lógicamente, tanto su entrenador, la otra persona con la que trabajo, y yo lo sabemos, somos conocedores, hemos hablado con los padres, eh, hemos hablado con ella, sabemos que está en el ginecólogo, creo que pasa un poco por la profesionalidad, ¿no? O sea, porque creo que el deporte... Eh, hace años estaba poco profesionalizado entonces éramos como ¡Ah, ¡Venga, entrena! pero mmm, afortunadamente o quiero creer que eso ha cambiado o está cambiando y que eh, yo no soy profesora de judo yo soy profesional de lo que hago igual que han estado aquí eh, profesionales de la medicina y creo que debemos saber qué le pasa a nuestros deportistas por supuestísimo y dentro de ellos si tengo una deportista que como le pasa a ella tiene unos dolores tremendos de regla yo no los tenía o los tenía levemente, que con un paracetamol y un profeno entrenaba perfectamente. Lógicamente, si tengo una deportista que tiene unos dolores tremendos, pues tendré que gestionar con ella cómo hacemos eso. no? Eh, entiendo lo que, insisto, que gestionamos personas y que trabajamos con grupos humanos y que debemos eh, ser lo suficientemente profesionales para estar atentos de todo lo que le pasa. Yo siempre digo que debajo del deportista, de los que ganamos o no ganamos medallas, está la persona. Y a la persona hay que cuidarla y hay que saber qué le pasa. Recuerdo que cualquier persona que quiera participar no tiene más que levantar la mano, ¿vale? Para poder formular la... La pregunta que quiera. Retomando además otro de los temas que ha sido mencionado en la, la ponencia anterior y también a raíz ¿no? de una pregunta, ese uso de los anticonceptivos en algún momento y lanzo la pregunta en general para que eh, la recojáis, ¿no? Porque al, también lo has mencionado antes un poco por encima, María. ¿Os habéis sentido presionadas, por ejemplo, a la hora de tomar métodos anticonceptivos no con el fin de que sean anticonceptivos, sino para regular vuestra menstruación de cara a tener, pues, ese mejor rendimiento o quizá ese mejor control eh, del peso? Bueno, en mi caso, a ver, no quiero romantizar ahora los anticonceptivos, pero yo desde que empecé a tomarlos, la verdad que mi vida cambió bastante. Eh, en cuanto al dolor, eh, pues se redujo muchísimo. Eh, podía hacer vida normal, porque yo, repito, normalicé el no poder hacer vida normal eh, cuando tenía primer, segundo día de, de menstruación. Y, y reconozco también que muchas veces, eh, como os digo, he regulado el, eh, la menstruación. ...de manera que el domingo que tengo partido no la tenga... ...y ya pues eh, yo ahora mismo llevaba el anillo desde hace un par de años... ...pues en vez de quitármelo el viernes para tenerla el fin de... ...pues esperaba quizás hasta el martes... ...y ya ahí me lo quitaba para pues, eh, que coincidiera entre semana eh, tener la menstruación... Y, ...y el fin de semana pues eh, estar libre para poder jugar el partido... ...porque repito mi sintomatología sí que era más... ...entonces sabía que perfectamente que mi rendimiento pues no iba a ser el mismo... Eh, también admito que no es algo que le diría a mis jugadoras que hicieran, no porque crea que vaya a ser eh, malo para su salud, porque como ha dicho la doctora antes, eh, está demostrado que, no, que tampoco es malo que, que lo hagamos, pero sí que es verdad que no sé si por mi opinión personal o porque no sé, a mí no me parece tampoco algo que se tenga que hacer con la normalidad. Eh, no es lo que les recomendaría a mis deportistas, no les cogería y les diría, chicas, eh, las que estéis tomando anticonceptivos, bueno, es regularlo de tal manera que todos los fines de semana no tengáis la regla. A mí eso, eso no, me parece, no me parece natural, una conversación normal con, encima con adolescentes que tienen 16, 17, 18 años. Entonces, eh, yo eso no lo recomendaría, pero por mi manera de ver las cosas. ¿María o Yolanda? Bueno, a mí como y además me ha tranquilizado mucho la doctora Begoña, eh, yo creo que en muchos casos ha sido aconsejable, ¿no? En, 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 en nuestro deporte eh, sí que se ha aconsejado el uso de, de anticonceptivos, por eso, por lo que decíamos, ¿no? Porque hay un mayor control de, de saber cuándo te va a bajar la regla. Si tienes reglas como es su caso, o periodos menstruales como es su caso, con dolores muy fuertes, evidentemente es lo que te digo, si tú vas a competir con un dolor de cabeza horrible, lo, no vas a estar igual que si no lo tienes, pues lo mismo con un dolor muy fuerte. Presión no es la palabra, eh, aconsejar sí, sí que en mi deporte se ha dado mucho, mucho a, a aconsejar para, para regular que creo que es distinto el caso de tomar anticonceptivos, que yo también estoy de acuerdo con ella en lo que dicen, que luego ya eso eh, sea como de una forma más, más generalizada, chicas, pues alargar esto, sino, insisto, creo que hay que estudiar cada caso, ¿no? Y, y también el momento de la competición y de la temporada. Yo sí que como entrenadora me atrevería a decir a una atleta mía que, que tiene unos dolores tremendos y le va a tocar el día de los Juegos Olímpicos que vamos a manejar esto, me atrevo y lo digo alto y claro. Si me lo dice con el campeonato Navarro, digo, hombre, pues no sé, mira a ver, ¿no? Pues, entonces, eh, insisto, creo que todo pasa un poco por, por, por hacer las cosas con sentido común y aconsejado por profesionales, ¿no? No, vale, venga. Lo mismo digo, yo cuando tengo que ayudar a los deportistas a que bajen peso, eh, nos apoyamos en, en expertos en nutrición. Eh, aunque luego cada uno lo personalizamos un poquito, pues yo eh, me deshidrato las últimas 24 horas, ¿vale? Pero ya sabemos que los yudocas nos deshidratamos las últimas 24 horas y, y sabemos qué tenemos que tomar después y momentos antes del pesaje. Entonces, eh, consejos, sí, eh, siempre con profesionales también y también eso mirando un poco el nivel de la competición. Yo creo que si alguien está preparando muchísimo tiempo, pues son los Juegos Olímpicos, y hombre, competir ese día con un dolor horrible, pues yo le, le diría a cualquiera, por favor, ayudarme, que esto no sea así, que hay que manipular, que lo hacemos. Doping no, ¿eh? María, no sé si quieres... Eh, bueno, en mi caso nadie, me, o sea, más que presión, es la única solución que se me ha dado y yo a lo mejor, pues porque había criminalizado el hecho de tomar medicación todos los días, pues lo he rechazado, pero en realidad tiene muchísimas ventajas, hay muchos tipos de, de pastilla anticonceptiva, etc. Y luego no deja de ser un recurso que si ya estás en ese, en ese plan, entiendo que es goloso el hecho de, jo, pues si puedo elegir, eh, yo me pongo, eh, si me pasase a mí, puedes elegir corriendo... Tengo que estar. Imagínate correr una carrera de 40 kilómetros pendiente de. Pues si puedo ahorrármelo y tener la regla menstrual dentro de dos días y no tiene ningún tipo de repercusión clínica, pues joder, eso es, es goloso y, y encima es coherente. Porque si no hay ningún tipo de perjuicio en hacer eso ese día, pues tampoco creo que haya que criminalizar así. Pero claro, mm. si lo coges ya como manía, pues <laughs> quizás tienes que elegir bien el, el día que estudia uno de pastilla rosa y así nunca te toca encender. Fin ¿no? Bueno, vale. lo ha dicho la doctora, ¿no? De vez en cuando, pero que no sea siempre, ¿no? Vale. Ese es el mensaje, que no sea siempre. Hombre, yo, siguiendo un poco con lo que has dicho, al final creo que la aplicabilidad, eh, diferenciando entre deportes de equipo y deportes individuales, es muy grande. Al final, yo coincido contigo que si tu deportista pues, va a ir a los Juegos Olímpicos, sin duda, yo también lo, eh, le aconsejaría, por favor, que, que el día que compita en los Juegos Olímpicos no tenga la regla. Pero claro, yo sí me voy. Si sí le duele. Si le afecta. <laughs> si sí le afecta, sí. Si sí. claro, tiene que ir de blanco. Pero yo de hecho no <laughs> recuerdo. Si mis Juegos Olímpicos supongo que no la tendría, pero es que ni lo recuerdo. O sea, no, no, no tengo. No es y cuando saqué la madre. medalla supongo que no la tenía, pero, o sea, no es una cosa que me acuerde, o sea que haga específico, ¿no? Pero entiendo que si tengo unos dolores como tú me acordaría. Sí, yo me acuerdo de hecho <laughs> claro. que mi primera lesión de la rodilla tenía la regla y fue en el mundial claro. y ahí no había empezado aún con el con el tratamiento. Y siguiendo un poco con eso, al final, eh, con lo que han dicho en las anteriores charlas también eh, se han demostrado muchas cosas sobre sobre el rendimiento de las deportistas. Eh, por ejemplo, que cuando hay una, el pico de estrógenos, la laxitud del ligamento cruzado anterior es mayor. Eh, ¿Cómo puedo entrenar yo a 22 deportistas eh, cuando muchas veces nos encontramos que les coincide un poco, pero cuando cada jugadora se encuentra en un eh, momento del ciclo diferente? Entonces, yo sé que cinco jugadoras quizá tengan un poquito de más riesgo de tener ese tipo de lesiones o de lesiones musculares, pero estas están con los síntomas eh, premenstruales y tienen más fatiga. Quiero decir, en un deporte de equipo, la aplicabilidad de momento, bajo mi punto de vista, no es fácil. Entonces, eh, luego también vemos que en la fase folicular el entrenamiento de fuerza eh, va a tener más beneficios, pero estas están y estas no. Entonces. ¿Cómo individualizo el trabajo a mis jugadoras si cada una o muchas van a estar en, en ciclos distintos? Sí que es verdad que creo que en los deportes individuales, cuanto más se investigue, cuanto más se demuestre que en esta fase es mejor esto, la resistencia también se ha investigado mucho, eh, en los deportes individuales sí que tiene más aplicabilidad que, que en fútbol, baloncesto, balonmano, todos estos deportes de equipo, que al final, bueno, yo creo que en fútbol es el deporte que más eh, jugadoras en plantilla puedes tener tenemos 20, 23, es muy difícil individualizar el trabajo a unas y a otras, sobre todo cuando tienes poco tiempo y poco margen de maniobra. Bueno, has mencionado además que a algunas les suele coincidir, no sé si también se da ¿no? esa circunstancia o coincide que se suele decir ¿no? que las mujeres que pasen muchas, muchas horas juntas no llegan a sincronizarse, pero casi. ¿no? no sé si eso también lo notáis a la hora de, de gestionar equipos tan grandes. Sí, yo de hecho es curioso que, que en el cuestionario que les hago de si tienen o no, eh, la mayoría de veces cuando una tiene, tienen nueve o diez más. Y tienen más de la mitad. Eh, yo no sé si esto es un mito o es la realidad, o no sé si se ha podido demostrar al 100%, pero sí que es verdad y para mí, bueno, puede parecer positivo y negativo a la vez, porque si tienen doce jugadoras la regla en un partido de fútbol que juegan once. Si se ha visto, por ejemplo, en estudios eh, científicos que más de la mitad sienten fatiga, muchas sienten dolor de tripa, pues puede ser positivo cuando no la tienen todas, pero hoy cuando la tienen ya llega a ser algo más negativo. Algo que hizo, por ejemplo, el Chelsea Femenino, que empezó creo que en 2020, con su entrenadora que se llama Emma Ayes, fue eh, individualizar o adaptar un poco el trabajo de campo al ciclo de cada jugadora, como has dicho tú, estaba bastante sincronizado, no completamente, pero bueno, si sabes más o menos mitad y mitad, y la verdad es que no sé si es casualidad o, o fruto de, de ese trabajo, que oye, ganaron dos ligas eh, esos dos años y no tuvieron ninguna lesión del ligamento cruzado anterior, ¿puede ser casualidad? Eh, puede que lo sea. Pero así fue y me parece que los clubes profesionales, sobre todo los que más recursos tienen, porque también hay clubes que tienen pocos recursos, eh, podríamos eh, ver qué aplicabilidad le podríamos dar a, eh, en este sentido a este tema. Hombre, no digo que interesante si alguien gana curiosamente dos ligas, por lo menos yo siempre digo, cuando alguien hace algo bien, habrá que mirarles. Que igual luego es casualidad, pero hay que mirar un poco, ¿no? Que tenemos esa mala costumbre, ¿no? De que lo que se hace bien tal en vez de copiar, ¿no? O ver qué ha funcionado. Que puede que sea eso, ¿no? Pero por lo menos eh, a mí yo la escucho y me da pie a, a, a tener mínimo curiosidad, ¿no? De nuevo, como estamos entrando en los últimos minutos de la mesa redonda, vuelvo a reiterar la invitación. No seáis tímidos, que llevamos un buen rato, dime. Yo quería preguntarle a María, como ha hablado precisamente de, de eso, ¿no? de que no puedes organizar como preparadora física una planificación dependiendo de, del momento del ciclo en el que esté cada jugadora. Pero no crees que si todas las jugadoras o las deportistas en general tuviesen la información que, está, que estamos ofreciendo hoy aquí sobre cómo es su ciclo menstrual, cómo son las fases y cómo se puede encontrar, que ellas mismas pudiesen, con lo que tú preparas, adaptar al momento en el que se encuentran ellas. Sí, y además eh, hay algo que, que tendemos mucho a hacer los preparadores físicos, que es a obsesionarnos con, eh, venga, voy a reducir los factores de riesgo en las en lesiones del ligamento cruzado anterior, porque en mujeres hay un montón además, venga, voy a mejorar esto, 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 esto. Y luego es verdad que nos olvidamos que nuestras jugadoras cuando salen por la puerta tienen vida. Entonces, eh, ¿se ha roto el lunes? Eh, ¿Mi culpa por el gimnasio? Pues puede que sí, pero es que puede que el día anterior se ha ido al monte, haya dormido mal, haya, haya bebido poca agua. Entonces, yo creo que nos obsesionamos mucho en controlar todos los factores que, que evidentemente lo tenemos que hacer y no tenemos en cuenta, eh, como tú bien has dicho, la información que les podemos proporcionar sobre la menstruación. Porque, repito, normalizamos muchos síntomas que no hay que normalizar y sobre todo eh, recomendar eh, ¿cómo les, yo no les puedo ayudar o sea les puedo ayudar con lo que sé pero evidentemente yo no soy médico y no les puedo dar consejos más allá del deporte tampoco soy nutricionista pero sé que el pescado eh, cuando tengo la regla me sienta bien entonces ese tipo de cosas yo les puedo aconsejar pero llego hasta un punto entonces sí que creo que sería muy positivo eh, darles esa información a nuestras deportistas para que, de alguna manera, yo me encargue de reducir eh, X factores de riesgo de muchas lesiones, que es lo que hacemos, pero ellas también sepan cómo reducir su sintomatología en, eh, y mejorar el rendimiento. Cuidado también de, eh, a lo largo de ese ciclo, que es en lo que eh, nos tenemos que centrar también. La pregunta iba muy dirigida, pero si alguna quiere aportar algo a la respuesta, es bienvenida. ¿eh? ¿Alguien más que quiera formular alguna pregunta? Estoy viendo caras con dudas, ¿eh? No sé si alguna de vosotras también por concluir, quiere concluir con algún mensaje. Nos estamos volviendo bueno, tímidas. yo bueno, un, poco, un poco con la pregunta que ha lanzado Cristina, yo creo que cuanto más información se tenga siempre es… es... Eh, bueno para, para todos. Creo que esa parte en la que tengamos información, que sepamos cómo funciona nuestro cuerpo, eh, que recordemos que los deportistas, como he dicho antes, debajo de la deportista está la persona y que influyen muchas cosas, pues eso siempre, siempre es bueno. Yo por eso agradezco estas iniciativas. Yo de, particularmente me ha gustado escuchar eh, las charlas eh, que se han expuesto al principio, escuchar a mis compañeras, ¿no? porque al final también ves siempre otro punto de vista, porque como tú bien decías, tenemos experiencias eh, distintas, como, como han dicho en la primera ponencia, o sea, las mujeres somos distintas, las personas somos distintas, nos afectan las cosas de una manera o de otra, entonces eh, yo agradecer esta iniciativa y, y ojalá hubiese más, más cosas de, de formación y, y que los deportistas también sean activos, ¿no? no solamente lo que me dice mi entrenador o lo que me dice mi preparador físico, sino yo también ser conocedora de mi cuerpo y yo poder dirigirme a ella y decirle, oye, mira, es que hoy de verdad a mí hay deportistas que me dicen, Yolanda, estoy bajando peso, hoy que yo a veces a algunos le achucho, a otros le digo, vale, ¿no? pues que seamos conocedores de nuestro cuerpo para sacarles el mayor rendimiento posible. que cuando estás en el alto nivel es, es de lo que se trata. Que dejemos que sea un tema tabú, ¿no? Que claro, lo apartemos ya. Claro, yo creo que bueno. Me manera. ha sorprendido, ¿no? También que, que dijeras tú. Me sorprende que a día de hoy todavía en esto sí, no haya sí, dejado me de sorprende. ser. Un yo tengo una hija eh, deportista de alto nivel y no sé, me pareció como muy fácil cuando le tocó a que fuera al ginecólogo. Es que no, 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 no lo puedo entender todavía, ¿no? Es que o sea, yo hablo de. Pero con mis alumnas también hablo de, de una manera natural. No, no, me ha sorprendido, sí. Bueno, pero ¿te sales algo más tranquila? ¿Terminas algo más tranquila esta mesa redonda? Regular, no, eh. ¿eh? Con la información sí, pero con, con que ellas me digan que las veo cien mil veces más jóvenes que yo, que todavía no se habla con normalidad, no me voy muy tranquila, ¿eh? Por alusiones. Bueno, yo, eh, respecto a lo que ha dicho antes Rocío, que al final. Eh, lo que más nos hace falta a todos y a todas, a los preparadores físicos, eh, bueno y a la población en general es ciencia. Entonces, eh, por ese lado, eh, que Rocío está investigando muchísimo sobre este tema, eh, bueno, hacer un poco, no llamamiento, pero bueno, también agradecer a la gente que eh, se toma su tiempo, su trabajo, incluso a veces dinero, en investigar un poco sobre estos temas pues que quizá hace tiempo no eran tan interesantes y ahora pues lo son mucho que hay una mayor muestra, ¿no? Se decía también en esas, en esas ponencias que, que antes no se investigaba tanto los resultados en mujeres, ahora parece que poco a poco vamos avanzando. Sí, además el mundo de la fisiología deportiva es, es impresionante, a mí, a mí me encanta, la primera charla me ha parecido, me ha parecido genial, además analizar el rendimiento... Es muy difícil, especialmente en deportes de resistencia. A lo mejor es más fácil elegir qué parámetros, indicadores de mejora o no con los deportes de fuerza, ¿no? porque la resistencia, los test para evaluar esa mejora o no de rendimiento y, cómo, y quién te dice que esa diferencia que tú veas, si es que ves alguna, se achaca al, a la regla o a que ese día esa persona durmió mal y entonces hizo el test de los 10 minutos un poco peor. Es muy, muy difícil analizar. A rendimiento en deportes de resistencia, elegir bien un parámetro para hacer esos estudios y la gente que se dedica a eso, pues yo soy fan, no sé, me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante. Pues María Ordóñez, María Blanco y Yolanda, muchísimas gracias. Yolanda Soler, que te iba, te iba a llamar de otra manera, perdóname, <laughs> muchísimas gracias por estar en esta mesa redonda, por compartir con nosotras también vuestra experiencia. Gracias. Pues muchísimas gracias a las cuatro por esta mesa de experiencias. Una pequeña pausa para el café, para descansar y volvemos a la una menos cuarto. Les esperamos aquí porque seguimos con las buenas prácticas de Yuso Gómez de Zaiza y después con María Surmendi para cerrar. Today. Today's the day. Yesterday was also the day, but yesterday didn't go as planned. Doesn't matter. Maybe you'll be faster today. Maybe you won't. Doesn't matter. The sun continues to go up and down. And so do you. The days are getting shorter, but your runs don't have to. Today's the day. Tomorrow's also the day. Maybe tomorrow will be a nicer day. Doesn't matter. We run through it together.

Hazte árbitra. Las mujeres somos esenciales en el ámbito de la dirección de equipos y el arbitraje. Imprescindibles para que el deporte avance y la sociedad lo haga con él. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua. Retomamos las ponencias, retomamos el conocimiento que estamos haciendo en esta sexta edición del Congreso Deporte y Mujeres de Navarra, que organiza la cadena SER con el Instituto Navarro del Deporte, el patrocinio de Interesport y la colaboración de Cuala y también de la denominación de origen del Roncal. Y vamos a conocer ahora una buena práctica, porque durante toda la mañana se ha hablado también de la falta de trabajos, investigación y de también de actuar que no, hemos visto un vídeo de Marta Pérez donde nos decía que un congreso ya no es innovador hablar, sino que hay que actuar. Y desde la Real Federación Española de Atletismo han actuado, han puesto en marcha un proyecto que se llama Salud y Rendimiento que quiere preservar la salud de las atletas y contamos aquí en directo con Josu Gómez Zaiza, que es el adjunto de la dirección deportiva de la Federación Española de Atletismo, es doctor en fisiología de rendimiento y es también responsable de este proyecto de salud y rendimiento que queremos que nos presente hoy aquí. Gracias Josu, bienvenido, todo tuyo. Muchas gracias, lo primero gracias a, a, a todos los asistentes de venir aquí, tanto online y presencial, es que qué Y nada, pues bueno, os traigo un poco uh, el proyecto que tenemos nosotros ahora mismo, que lo activamos ya este año en, en septiembre, y es la ponencia va a hablar un poco de la parte institucional, no hemos hablado del de, de deportista, de la parte de deportista, hemos hablado de la parte profesional, la parte académica, y parece ser que la pelota o, o todo el peso está encima del deportista, que el deportista es el que tiene que ir al ginecólogo, el deportista es el que tiene que presionarle. Al entrenador para que le pregunte, no le pregunte, que cambie la planificación, no cambiar la planificación. Y bueno, nosotros hemos querido pues, bueno, quitar ese, ese peso y de una manera más institucional intentar apoyar eh, a la deportista, al entrenador, a los diferentes servicios profesionales en, en este tema. Este proyecto nació básicamente por ellas. Ellas, las deportistas, son la, son, eran o, o son las que nos empujan en el día a día a seguir con este proyecto, a que naciese este proyecto y que nos, da, nos dan asesoramiento en este, en este proyecto. Este proyecto lo generamos en un grupo de trabajo del de, año pasado ya en febrero que empezamos. Eh, hay dos atletas, hay dos entrenadores, hay dos médicos, responsables, digamos médicos de, deportivos. Hay una psicóloga, hay un psiquiatra, entonces pues, bueno, es un, digamos, un núcleo de trabajo, un grupo de trabajo bastante potente y multidisciplinar que bueno, después de varias reuniones pues, bueno, nació o, o gestó este, este proyecto de salud y, y rendimiento. Seguramente habéis oído hablar de, de red, de la triada de la, de la mujer pues cómo afecta al deportista, digamos, a, a, su, a su cuerpo, a su organismo, hormonas, diferentes sistemas, eh, sistema reproductivo, óseo, etc, etc., que no me voy a meter porque ya os han dicho en la mañana, todas las, digamos, todas las cosas que se ven afectadas en base a diferentes eh, condiciones de la, de la menarquía, en base a la, la misma triada, en base a pues, problemas alimenticios que, que pueda haber, o en base a también deficiencias energéticas que puede tener el deportista. Y todo esto, cómo afecta en el propio deportista, tanto su rendimiento, su salud, su recuperación, eh, su parte psicológica, etc, etc. ¿Qué es lo que pasa a nosotros como institución? Nuestra obligación es tener el máximo rendimiento. A nosotros, cuando el Consejo Superior de Deportes nos junta en, ahora en septiembre en el Año Olímpico, la primera pregunta es: ¿cuántas medallas vais a sacar en los Juegos Olímpicos de París? Esa es la primera pregunta, y luego algunas sobre el Campeonato de Europa o lo que sea. Pero eso es, digamos, nuestra primera misión, que es representar al equipo nacional y bueno, eh, sacar los mejores triunfos posibles eh, en, los, en las competiciones internacionales. El problema es que ni si nos fijamos demasiado en eso, perdemos toda la globalidad del deportista. Y antes del rendimiento, el deportista es una persona eh, humana, es una, es una persona. Y eh, antes de ese rendimiento, nos olvidamos muchas veces que esa persona tiene que tener salud para poder rendir. Si no pensamos en esa globalidad, si no pensamos en la salud del, del deportista, vamos a tener un deportista de muy corto plazo, que puede tener un rendimiento muy bueno de seis meses, un año, dos años, pero luego va a desaparecer. Y eso no queremos como institución porque al final pues bueno, el rendimiento que va a tener será de pocos años, pero también como esa parte humana también nuestra de práctica deportiva, actividad física, atletismo en general, que queremos también que ese deportista tenga un futuro, que, prosiga, que, que haga actividad física, que siga ligado al atletismo, que tenga un buen recuerdo de, del propio atletismo, etc. etc. Y aparte de todo esto también nos obsesionamos muchas veces en las instituciones en la detección de talento, en captar al mejor talento, en seguir con ese talento trabajando técnicamente, pero nos olvidamos si sí, no controlamos esa parte de la salud de ese deportista, da igual que técnicamente hayamos tenido los mejores programas de ternificación, las mejores concentraciones y los mejores encuentros internacionales, que ese deportista no va a llegar. Nos estamos eh, olvidando de esa pata más, más importante del deportista, que es su su salud. Esta foto es de la semana, de la semana pasada, el, bueno, este fin de semana, que fue el Campeonato de España de Cross en, en Soria. Y básicamente aquí hubo, en, los, en la categoría sub-16, hubo en torno a 400 atletas que compitieron, sub-16 chicas, y viendo un poco las estimaciones científicas que hay en otros países como Australia, Canadá, que analizaron en el equipo nacional cuánta gente o cuánta era la incidencia de este tipo de condiciones en los deportistas, estiman que suele ser en torno a un 20-30% de estas niñas parecerán algún síntoma o alguna condición eh, relacionada con eh, la imagen corporal, relacionada con eh, reducción de, digamos, eh, reds, lo que, lo que antes eh, la ginecología llamaba RETS, que, era, que es un poco la deficiencia energética, y también pues, condiciones relacionadas con la, misma, con la misma triada. Nosotros estimamos, de los primeros, eh, las primeras encuestas que hemos hecho, de trabajos que hemos hecho, estimamos que en torno a un 10-20% de nuestros atletas ya están eh, o tienen eh, esta condición. Y para nosotros ya eso es muy, muy potente. Además de ello, nosotros en nuestro programa no queremos o no hemos decidido solo... Eh, trabajar con el deportista, con, con la atleta. También creemos que en estas edades la importancia que tiene eh, trabajar junto con sus entrenadores y sus padres. Uno, porque el entrenador o la entrenadora será la que normalmente le llevará, porque el atletismo va a ser un deporte individual, normalmente el entrenador o la entrenadora que la entrene con 16, 17, 18 años, normalmente prosigue hasta los 25, 26, el alto rendimiento, hasta que termine, digamos, su, su carrera deportiva. Entonces, pues, bueno, tiene un abanico de 10, 12 años que va a estar con, con esa deportista. Entonces, pues, bueno, va a ser muy, muy importante involucrar al entrenador en este, en este viaje. Y también a sus padres porque al ser menores normalmente son los que estarán en casa con esa deportista, las que podrán controlar o ver si hay alguna incidencia o hay algún caso que pueda llevar a, pues, bueno, a levantar una bandera roja de por aquí no o por aquí o por aquí sí. Entonces, pues bueno, involucrar también la parte de los, de los padres en este, en este proyecto. Este proyecto tiene dos, dos, ramas, eh, sí, dos ramas o dos pilares importantes. Una es la prevención. Y otra es la, la acción. ¿Por qué la prevención es, es importante? Os he dicho que en el equipo nacional de Australia, de Canadá, Finlandia, se hicieron diversos estudios y vieron que en el equipo nacional que va a los Juegos, que suele ir a los campeonatos del mundo, eh, hay una incidencia de un 20-30% de deportistas femeninos que tienen síntomas asociados a, a este tipo de condiciones, de, de la regla, de la nutrición, etc. etc. Pues bueno, todas esas condiciones o globalizando en, la, en condiciones que puedan relacionados y relacionadas directamente con la salud femenina eso es muchísimo y normalmente ya cuando queremos actuar digamos en la última en la última en el último nivel de prevención en el de, de la tercera parte es la, la situación más difícil cuando ya el deportista te viene con más de 10 15 ciclos de regla que no ha tenido eh, deportistas que te vienen con una masa grasa de menos de 5, 7, 8%, o deportistas que te vienen, que no aquí en España, pero que me ha tocado también, deportistas de 24, 25 años, que tienen una densidad ósea de 65, 67 años, ya ahí es muy, muy, muy difícil actuar. Por eso nosotros eh, seguimos estos tres niveles de prevención. Esta primera parte, que es la más, la más global es el primer nivel de prevención, es el nivel de, de la formación. Intentar primero ponerlo encima de la mesa, traerlo encima de la mesa, eliminar ese tabú y empezar a hablar sobre el tema. Aparte de hablarlo, también hacer diferentes tipos de formaciones para que tanto los entrenadores, padres, incluso los propios deportistas, sepan de qué va esto y bueno, ir poco a poco iniculando una, una semillita para que poco a poco ellos vayan pues bueno, intentando informarse más, interesándose, pues bueno, abriendo ese melón o esa, esa caja que normalmente... Cuando las chicas tienen 15, 16 años, pues bueno, es una caja bastante, bastante, cerrada y que bueno, que aunque haya habido casos o hay casos que sí que son abiertos y que tienen pues, bueno, entornos muy facilitadores de poder hablar y de poder interactuar con ese deportista, normalmente lo que nos hemos encontrado nosotros son entornos muy difíciles y muy opacos para poder eh, trabajar con esas niñas o esos entrenadores. Luego un segundo nivel de, de prevención, que es una prevención más dirigida a los grupos vulnerables. Nosotros como grupos vulnerables tenemos marcados deportistas entre 14 y 18 años, normalmente chicas, aunque en chicos también pasa, quitando el tema de la, de la regla, el tema de la deficiencia energética también pasa en los chicos, pero bueno, tenemos identificado como grupo vulnerable y de prioridad absoluta 14 y 18 años, chicas. Y en eh, pruebas o eventos de larga duración. Podemos llamarlo medio fondo, fondo, marcha o trail, que son digamos, los eventos que, que mayor incidencia hay en este tipo de, de condiciones. Y ahí lo que hacemos es un trabajo mucho mayor. Tenemos más formación, tenemos más charlas, tanto virtual y presencial, en las diferentes actividades que hacemos. Y luego también pues, bueno, hay mucho más contacto con sus, con sus entrenadores. Y luego ya la tercera parte, que sería la, el tercer nivel, que sería la, la, prevención de, la prevención más dirigida o personalizada, es cuando vayamos a ver o identificar, que luego explicaré cómo lo hacemos, identificar los red flags o, o esas banderitas rojas que nos están avisando que, que puede pasar, pues bueno, ¿cómo hacer o qué protocolo seguir para prevenir que esa chica pueda llegar a tener estas condiciones que os he explicado tan, tan extremas? que pueda tener que dejar la práctica deportiva o ya le pueda llegar en un futuro, pues bueno, afectar también en su salud reproductiva eh, y diferentes cons eh, consecuencias que pueda tener esto. Nosotros como primera, ese primer nivel, esos son los, estos son los seis ítems o las seis eh, acciones que estamos llevando de, de formación, educación, sensibilización a todos nuestros estamentos, padres, entrenadores y, y los propios atletas. Tenemos un calendario de, de actividades de, de formación, tanto presencial y online. Eh, de, digamos, en las diferentes reuniones de, de entrenadores solemos hacer eh, charlas relacionadas con esto. Por ejemplo, en la última reunión de, de entrenadores tuvimos charlas de un nutricionista, de un psicólogo. Incluso hicimos cosas que hace 20 años igual ni se nos pasaría por la cabeza, juntar a los 80 entrenadores mejores que tenemos de medallistas internacionales y hacer una sesión de dos horas de práctica de suelo pélvico, que hace 10 años, 20 años no, no imaginaríamos tener a personas de 50, 60 años hablando de suelo pélvico y haciendo una práctica de suelo pélvico. Pues bueno, estamos intentando hacer ese tipo de, de cosas pues para, para que la gente vaya formándose y poco a poco pues sea menos, menos tabú y que pueda ser, o que la gente vaya empezando a hacer, que esto sea una, pues bueno, un punto más en, en esa planificación o un tema más a controlar en el desarrollo del, del deportista. También hacemos sesiones formativas en, los, en nuestro programa de tecnificación con los más eh, pequeños, atletas en torno a 14-18. Es un programa de tecnificación. Que hacemos por toda España, junto con las autonómicas, pero también diferentes concentraciones que hacemos en Navidades, en Semana Santa y en verano. Aquí lo que solemos traer normalmente son o especialistas que hablen directamente, porque digamos, el mensaje es diferente. Aquí vamos a los atletas y les hablamos a los atletas mediante los profesionales, pero también normalmente traemos ex atletas que hayan tenido esta condición o hayan tenido una experiencia muy relacionada a esta condición para que le trasladen su experiencia, para que se vean reflejadas en ese, en ese atleta. Y es lo que solemos hacer en las actividades, un profesional y también un, un atleta un exatleta que haya tenido esta condición y pues, bueno, generar o, o abrirles una ventana de comunicación para que los atletas, uno, se vean reflejados o, o no, o si algún día se ven reflejados, pues bueno, eh, que vean un deportista que, que puede ser el hilo directo de comunicación para, para abrirse. Lo tercero hemos generado un, eh, un espacio digital, una, una página web que poco a poco vamos poniéndolo en, en marcha, que lo generamos en, allá en octubre y pues bueno poco a poco estamos intentando generar contenido para poner en la página web. La página web es, digamos, lo hemos hecho nosotros de la Federación Española junto con el Consejo Superior de Deportes, pero es abierta donde luego os voy a enseñar las diferentes herramientas y cosas que estamos poco a poco poniendo, poniendo en esa web. Bueno, la misma, con el mismo objetivo de ponerlo encima de la mesa, dar herramientas y dar formación a aquella gente que pudiese estar interesada en, en esto y que solo una, una charla de un nutricionista en una actividad que no se quede ahí, sino que sea pública y cualquier padre, madre, entrenador pueda acceder y pueda, pueda consultarlo. Luego, el cuarto, herramientas de uso. Estamos generando presentaciones, infografías que también estamos colgándolas en la, en la web. También por lo mismo, explicaciones muy sencillas para los deportistas que pueden ser muy fáciles de, de compartir, infografías, imágenes, presentaciones muy pequeñas. Para lo mismo, para que poco a poco la gente hable mucho más de esto y que se informe mucho más de, de este tipo de situaciones. Estamos también ahora trabajando con la newsletter que empezaríamos ya en, en enero, una newsletter cada, cada ocho semanas, cada, cada dos meses, dirigido a los entrenadores y atletas, diferente. Eh, lo mismo para traer todas las cosas que estamos haciendo y darlo resumido digamos al, al deportista y al, y al profesional pero también pues, bueno, eh, poner otras herramientas otros vídeos que pueden ser interesantes artículos y hacerlos llegar a los deportistas y a sus, a sus entrenadores con el mismo objetivo y luego lo último un directorio de expertos eh, hay gente que su entorno puede tener un ginecólogo experto en deporte, hay otros también que pueden tener a un nutricionista experto en ese tipo de condiciones, un médico experto, ginecólogo, etc. Pero algunas veces eso no suele pasar. Entonces, o, o no conocen a nadie en su ciudad, entonces lo que solemos hacer, o lo que lo que estamos preparando, y ya algunos ya, ya sí que los tenemos en esa lista de la página web, es poner un directorio de expertos que tú puedas pinchar y tú puedas consultar. A, que a, los, a los profesionales que nosotros sí que hemos validado que es gente que sabe de esto y conoce, conoce el tema y que digamos la prescripción o el diagnóstico que pueda, que pueda hacer, pues bueno, es, es, es válida, digamos, está validada o avalada por la, por la federación, no es cualquier médico o cualquier nutricionista que estamos poniéndolo en el en el directorio de los, de los expertos. Esta es la página web que, que tenemos, es salud y rendimiento. Eh, esta es la parte de, de, del, del inicio donde se explica que, bueno, que, cuál es el objetivo de, de, del, del proyecto, que es eh, visibilizar y proporcionar recursos educativos sobre la importancia de preservar la salud y rendimiento deportivo en las atletas femeninas. Y luego ya si vamos para abajo, tenemos, es muy básica, ¿eh? pero el objetivo es, eso, que, es eh, que todos sean píldoras de muy rápida absorción y que se compartan fácilmente. Y luego abajo de la página web tenemos una parte de formación que van a diferentes MOOCs o cursos muy, muy cortos de 10-15 minutos de temas muy específicos. Salud del suelo pélvico, baja disponibilidad energética, ciclo menstrual normal, eh, consideraciones para el entrenamiento de la mujer, la salud de, de, de los senos, diferentes eh, formaciones de un formato de 10-15 minutos que es de fácil digestión y que puede llegar muy fácilmente a los deportistas. Y también las diferentes herramientas, infografías, presentaciones, vídeos cortos que estamos generando, como la que habéis visto también de, de Marta Pérez, que los estamos colgando en esta parte de las herramientas. Por ejemplo, aquí en esta página de inicio podéis ver entiendo tu ciclo, entendiendo tu ciclo menstrual, qué es normal y qué no. Es una infografía de muy fácil que se puede compartir fácilmente. Anticonceptivos hormonales, qué opciones tengo, síndrome de ovario periquístico, salud del suelo pélvico. Y muchas más que mensualmente estamos eh, pues, bueno, subiendo dentro de nuestras capacidades que tenemos como, como federación. Y luego también tenemos la parte de, de historias que queremos colgar estos vídeos que estamos generando con los deportistas y con los entrenadores para que sea también como, como un testimonio de ellos y bueno, que pueda acercar a los atletas y entrenadores estos testimonios. Y abajo, pues te, diferentes noticias que podamos eh, ir incluyendo en el, relacionados con el, con el programa. Este es, por ejemplo, una de las infografías, es un PDF de, de, para compartirlo muy fácilmente, muy visual y muy fácil de, de entender. En este, en este ejemplo que os he puesto es el entendiendo tu ciclo menstrual, qué es normal y qué no. Eh, ¿Qué debo saber? Pues diferentes cosas o diferentes ítems que, que el deportista o el entrenador o padre, madre debe de saber sobre el ciclo menstrual. Eh, a nivel esquemático, cómo es una, digamos, eh, las diferentes fases del ciclo menstrual y pues, bueno, dije, eh, un esquema de, para valorar cuál es el ciclo menstrual normal, con diferentes rangos. Para que el deportista, cuando lea eso, diga: bueno, Yo estoy normal, o ah, no estoy normal. O aquí abajo, ¿cuándo, consulto con tu, ¿cuándo consultar con tu médico? Y diferentes ítems, si no ha tenido la menarquía hasta los 15 años. Pues bueno, diferentes ítems que si el deportista en su casa va leyendo, en el teléfono va leyendo, se va autoevaluando y con ello puede decir, ah, a mí, aunque no me hayan explicado nunca nada, esto a mí me pasa, tengo que levantar la mano, hablo con mi madre, hablo con mi padre. Pues bueno, que se identifiquen poco a poco con el, con el teléfono si nadie todavía no les, ha, no les ha explicado nada. También la parte de las, de las microformaciones o los, o los mocks. Eh, en este caso el ejemplo es salud del suelo pélvico, eh, lo que pone es dirigido a mujeres deportistas, padres de mujeres deportistas y entrenadoras de mujeres deportistas, 15 minutos y son cursos muy cortos de 10-15 minutos que los puedes hacer muy, muy fácilmente. Y luego una última parte también hemos desarrollado junto con una, la Universidad de, de Mallorca y el Consejo Superior de Deportes. Eh, una aplicación, Actitude Project, que es sobre suelo pélvico. También le damos importancia a esta, a esta parte desde la, desde la federación. Pues bueno, es una aplicación donde pues, los usuarios pueden registrarse. Pueden tener sus consultas virtuales con, digamos, con servicios médicos o profesionales ya eh, especialistas en suelo pélvico, pero también tienen entrenamientos. Diferentes actividades, tablas de entrenamiento, pues bueno, uno, para familiarizarse con el suelo pélvico, pero también para saber cómo tratarlo en el día a día, cómo trabajarlo. Y luego, por última parte, ya dejando al lado esa parte de, de prevención, ¿qué hacemos cuando detectamos algo o cómo podemos detectar? Para que os hagáis una, una idea, nosotros, aunque seamos 100.000 licencias, tenemos en seguimiento actualmente a unos 550 atletas. De esos casi 300 son chicas, en seguimiento directo del, del equipo nacional, en diferentes categorías. Casi de ellos son, son chicas, 300. Nosotros solo disponemos de, de dos médicos full-time en la, en la propia federación, tenemos X entrenadores, pero nos es muy difícil llegar a todos los 600 e intentar saber qué es lo que pasa a esos 600, directamente pues, llamando, enviando un email o entablando una conversación. A los del equipo nacional arriba sí que se nos es muy fácil porque compartimos mucho tiempo, concentraciones, competiciones y todo ello, pero a la gente y más chicos, chicas que tenemos en sub 16, sub 18 años, se nos es muy, muy difícil llegar porque además también pues, bueno, año a año van saliendo nuevos, nuevos atletas. ¿Cómo actuamos o cómo podemos, eh, qué estamos preparando para poder eh, actuar? Hemos generado un protocolo de, de tres pasos. Un, una primera parte de identificación, una segunda parte, digamos, de, de diagnóstico y una tercera parte ya de, de actuar realmente o tratar el, el tema. Es poco a poco intentar eh, pescar este tipo de situaciones en forma de un embudo. Lo primero. Identificación. En todas las actividades que estemos, a, que estemos haciendo ya desde el 1 de diciembre en adelante, todos los deportistas van a pasar a este cuestionario. Este cuestionario se llama LEAF, es un cuestionario internacional, validado, utilizado por el Comité Olímpico Internacional allá en el 2016-17, que bueno, constantemente lo van actualizando, pero es un cuestionario muy muy rápido donde los deportistas pueden digamos responder a los diferentes ítems. En base a esa respuesta y eso lo podemos, esos formularios los podemos dar en, en, o los vamos a dar en las concentraciones eh, al inicio de la, de la concentración. En base a las respuestas que van rellenando los deportistas va a salir un score, un, digamos un resultado numérico, porque no todas las preguntas valen un punto. Algunas preguntas te valen tres, otras ocho, otras diez, según la, la, eh, el valor que le han dado a cada una de las respuestas. Y cuando ese cuestionario pasa un umbral determinado, lo que nos está diciendo este cuestionario es que este deportista puede estar en riesgo o tiene eh, síntomas o tiene circunstancias o condiciones que pueden estar asociados a una deficiencia energética o a, o a la misma triada del, del deportista. Lo que nos hace es, en vez de empezar a actuar con los 300 atletas en general de una tajada, lo que nos hace es identificar esos atletas que podemos empezar a trabajar con ellos, ser, pudiendo ser mucho más eficientes y podiendo actuar muchísimo más, más rápido. La segunda parte es la evaluación. Lo que hacemos es, con esos deportistas que ya hemos identificado o que tienen digamos, una banderita roja. Que pueden tener alguna condición asociada a este tipo de, de, pues bueno, de condiciones de la triada o baja eh, deficiencia de energética, lo que solemos hacer y lo que estamos proponiendo es hacer reuniones virtuales con nuestros servicios médicos. Ya no son 300, ya son 50. Y lo que estamos haciendo es 15, 20, 30 minutos con nuestros servicios médicos y ellos lo que están pasando es, digamos, un cuestionario más cualitativo, sin todavía intervenir mucho pero lo que hacen es en esos 15-20 minutos intentar tratar de sacar información de otras variables que sí que son más específicas y poder identificar mucho mejor al deportista que está pasando este tipo de condiciones. Tenemos condiciones primarias y condiciones secundarias o complementarias. Aquí estas son las primarias, que digamos eh, ya teniendo uno o dos de este tipo de condiciones, esta letra ya está en peligro de pasar esta, esta, esta condición o pasar, digamos, eh, sí, esta condición de, de, de salud. Si este deportista tiene más de cuatro, lo que debemos de hacer es que ese deportista tiene que parar, porque ya sí que es realmente una condición extrema que necesitamos actuar directamente. La primera, amenorrea primaria, eh, primaria, no sé por qué se ha puesto secundaria, amenorrea primaria, que es que ese deportista no ha tenido la regla antes de los 15 años. Es un red flag. La segunda, amenorrea secundaria, una ausencia de la regla de más de tres ciclos consecutiva. La tercera, una amenorrea persistente. Esto puede llegar más de 20 ciclos que la chica no ha tenido la, la regla. Otro red flag desviación negativa en la trayectoria prevista del crecimiento cuando hemos ido siempre al pediatra peso a altura ese, ese gráfico que el deportista está teniendo digamos una condición o digamos una evolución negativa o no está siguiendo ese patrón que, que se preveía que iba a tener con su evolución lesiones óseas el, el médico le pregunta si tiene algún historial de lesiones óseas no traumáticas sino de demás óseos fracturas de estrés que puedan estar relacionadas también con con todo ello. Indicios de trastornos de, de alimentación, si tiene algún tipo de obsesión con, con la nutrición, algún tipo de, de obsesión con, con las comidas, pero también de la imagen corporal. Si tiene algún tipo de. Pues bueno, según qué preguntas, que el médico pueda sacar información. Yo ahí en esos temas profesionales no entraré, pero tienen algunas preguntas muy específicas que les puede saltar una otra red flag. Que, que pueda indicar que ese deportista pues, bueno, tiene una obsesión o tiene un trastorno que pueda estar relacionado con la imagen corporal o también con, eh, con problemas alimenticios. Y además de eso, tenemos condiciones secundarias o complementarias que pueden eh, reducir o pueden aumentar esas condiciones eh, primarias, que son ya pues, bueno, eh, la hormona de crecimiento que la tenga baja, eh, glucosa e insulina baja, que tenga anemias que teman cortisol elevado, disfunción gastrointestinal o problemas digamos, gastrointestinales cuando hace ejercicio, líbido reducido, vergicardia o que su frecuencia cardíaca sea muy por lo bajo de, de, de lo normal en deportistas entrenados, presión arterial baja, trastorno de sueño importante también, síntomas eh, psicológicos como aumento del, del estrés, cambios de humor, insatisfacción corporal o disformia. Dependencia al, al ejercicio o al, excesivo ejerci al exceso de ejercicio e índice corporal bajo. Son condiciones secundarias que nos puedan eh, dar mucha más información o complementar la información de, de las condiciones primarias. Y en base a los resp las respuestas que ha dado el deportista, el médico, eh, en base a esas respuestas, el médico evalúa si ese deportista está en la franja verde. Que, bueno, que, que puede ser que haya dado positivo en ese cuestionario, pero por razones completamente diferentes a este tipo de condición. entonces habrá que evaluar por qué ha dado positivo en, esa, en ese formulario, pero nos entre comillas tranquilizamos que no está relacionado con esto. El segundo punto, la franja amarilla es cuando tiene eh, un indicador o dos indicadores primarios más, eh, más de dos indicadores secundarios o complementarios. Aquí eh, el tratamiento que se va a seguir o el follow-up que se va a hacer en este, con estos atletas va a ser monitorizar. Seguir con eh, la monitorización del deportista, mucho más eh, con el entrenador y el atleta, pero bueno, ir vigilando qué es lo que, qué es lo que pasa. La franja de orange, la franja de, la franja de naranja, sería cuando ya hay tres indicadores primarios que ha levantado la, la bandera roja. Y también eh, dos primarios con más de dos secundarios. Ahí también entraría el deportista en esta franja naranja. Aquí lo que solemos o lo que se, va, se prescribiría a estos deportistas sería eh, vigilar muy bien las cargas de entrenamiento con su entrenador, vigilar que no se pase, vigilar también su, su nutrición, digamos durante la semana qué es lo que está comiendo, cómo está comiendo, y también pues bueno, mensualmente tener un contacto entre... Padre, madre o tutor legal, el, los servicios médicos y el entrenador, un control mensual para ir siguiendo cómo va evolucionando este deportista. Y luego, ya la última parte sería riesgo extremo, que aquí estés, estos deportistas tendrían unas condiciones o unos criterios primarios positivos en más de cuatro y tendrían o tendrían tres primarios y más de dos secundarios. Aquí, si ese deportista. Levanta la bandera roja en esos puntos, este deportista tiene que parar de hacer ejercicio. Tenemos que empezar, digamos, ya a tratar porque verdaderamente es un, caso, es un caso extremo y tenemos que evaluarlo ya desde el primer momento qué es lo que está pasando ese deportista. Y por última parte, ya relacionado y os he adelantado, la parte del diagnóstico. Aquí, ya según si el deportista está en la franja amarilla, naranja o roja, los servicios médicos podrán hacer o deberán, tienen que hacer una, digamos, un seguimiento a ese deportista, entrenador y sus padres, más leve o más severo según la, la escala que haya salido, el resultado que haya salido. Normalmente aquí con los extremos, que todavía por suerte no, no los hemos identificados, o sea, no, no, no tenemos ningún, ningún caso, pero que seguro a medida que vayamos a abrir digamos, a más participantes saldrán porque todo el mundo los conoce y todo el mundo sabe que, que hay. Aquí lo que tenemos preparado son protocolos de seguimiento nutricional, protocolos de densitometrías, de hacer diferentes densitometrías cada seis meses, protocolo de monitorización cada 15 días con el, con el entrenador y bajar o reducir totalmente digamos, las, las cargas de, de entrenamiento. Y es un poco lo que, lo que, lo que, lo que tenemos planeado. Pero básicamente, eh, y quiero que, que cojáis esto como un ejemplo, nosotros lo que queríamos hacer es de una manera institu institu institucionalizada cómo poder llegar a, no sé si solucionar, pero intentar dar solución y poner encima de la mesa estos problemas y ayudar a los deportistas. Porque sabemos, y tenemos eh, ejemplos en nuestra propia federación, que hay muchos deportistas o no lo quieren decir o no lo quieren aceptar, incluso sus padres no lo quieren aceptar, y con esto dar, dar digamos, una oportunidad para que puedan comunicar, para que sientan que realmente es un problema y que tienen que, y que, tienen que actuar, e intentar dar solución a un problema que sí que, que, podemos, que tenemos capacidad de detectarlo utilizando esta, esta estrategia. Así que por mi parte nada más. Si tenéis cualquier tipo de, de dudas, si trabajáis en alguna institución, algún club que queráis instaurar este protocolo, os podemos eh, compartir, podemos compartir cualquier tipo de experiencia también que, que, que tengamos. Por nosotros, pues bueno, estaría, estaríamos encantados de, de poder hacerlo y hacer llegar a, a todos ellos e intentar, pues bueno, eh, no sé si erradicar, pero aunque sea solucionar este. Este problema, pues bueno, que tantos, tantas carreras está, está truncando y pues bueno, cuántos deportistas están sufriendo por, por este problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Josu, porque además tienes en la imagen Marta, Marta. Pérez, que, que fue la que en una pregunta, ¿verdad? Le preguntaron, y dice: A mí en 10 años nadie me ha preguntado nunca por mi regla en 10 años entrenando en el altísimo nivel, ¿no? Eso saltan las alarmas por todos lados cuando una atleta de alto nivel dice, dice algo así y todas es verdad que han entrado a bloque a, a difundir, a divulgar, y a dar a conocer este proyecto que habéis puesto en marcha, que ojalá más federaciones e instituciones también lo tuvieran para poder avanzar y que las deportistas puedan seguir practicando deporte de alto rendimiento en salud Eso es. de forma saludable. No sé si hay alguna pregunta en la sala porque vamos ya un poco mal de tiempo con la pausa café que se nos ha ido un poco de, de las manos el tiempo, pero si no yo sé que, que Josu está siempre disponible a través de la Federación Española de Atletismo para poder conocer a fondo si quieren alguna duda sobre este proyecto. Muchísimas gracias Josu. Gracias Casco. Vamos a, a seguir y vamos a ir cerrando, pero tenemos que conocer a la deportista profesional y tenemos aquí a María Surmendi a la que pido ya que me acompañe a la mesa porque con ella, aunque todavía tenemos que conocer las conclusiones de este congreso que nos va a dar el director gerente del Instituto Navarro del Deporte, Jorge Aguirre Oviedo, pero ahora vamos a conocer a la deportista profesional que lleva toda la mañana aquí escuchando y yo no sé si... ¿Le ha sido familiar todo lo que ha escuchado o ha escuchado cosas que dice, es la primera vez en 20 años que llevo en el baloncesto profesional que escucho algo así? Jo, me ha parecido súper interesante. Eh, la verdad es que me ha permitido identificar muchas cosas que quizás me han ido sucediendo a lo largo de mi carrera deportiva, pero no hemos sido capaces de, de, de expresarlo no eh, las, las primeras ponencias más científicas no me han parecido, pues bueno, poder poner terminología a ese tipo de, de cosas que nos van sucediendo me han parecido brutales. Y luego ya las experiencias de deportistas, el hecho de decir, joder, si, si hablamos abiertamente de esto, no pues cada una como vive eh, esos momentos. Claro, tú llevas 20 años en la élite del baloncesto nacional. ¿Baloncesto profesional? Porque tú eres profesional de baloncesto, aunque la liga no tenga ese apellido ¿no? de profesional que sí tiene la Liga F y la Liga de Fútbol, pero vosotros estáis ahí, a ver si antes de que acabe el año, Lucila y, sí, y compañeros compañía, de la asociación sí, consiguen ese convenio colectivo que fuisteis, tenemos que recordar, el baloncesto fue el primero que tuvo un convenio colectivo, pero duró muy poco, duró una temporada o dos temporadas y se acabó. Como dices, además estoy dentro de la asociación de, de jugadoras. Eh, llevamos mucho tiempo luchando por este convenio. Ojalá que parece que está más cerca ya, ¿no? Pero a ver si conseguimos esa, esa etiqueta de, de profesional que al final acompaña muchas cosas. Acompaña muchas cosas y de esas cosas también acompaña, ¿no? Porque también si, yo claro, yo te voy a hacer una pregunta directamente, claro, porque hablamos de deporte profesionalizado. Cuando hablamos de deporte profesionalizado quiere decir que todo se mide al milímetro. A ti en el baloncesto igual miden al milímetro cómo tiras desde dónde tiras lo que haces cuando te levantas cuando te acuestas la, lo que entrenas en el gimnasio lo que descansas pero el ciclo menstrual te lo medían o no, no sabe nada no, de, de hecho, ello. Eh, ahora cuando me llamaste recuerdo no que me llamaste y dijiste el Congreso tal sobre el ciclo menstrual y yo te dije y qué voy a aportar yo realmente no, si yo en mis 20 años de carrera es un tema que nadie lo ha tenido en cuenta para nada ni siquiera o sea nosotras evidentemente sí y, y cuando he escuchado a las a las deportistas me ha gustado porque además cada una tenía una experiencia totalmente distinta y sobre todo me ha parecido también importante puntualizar que creo que depende mucho también eh, si es un deporte individual eh, o, o colectivo. Porque al final, si tú eres atleta, eh, tienes que ir a la carrera, sacar una mínima y tienes que rendir ese día, pues claro, al final son, son cosas que no tienen nada que ver con el, el baloncesto o el fútbol, donde al final, pues bueno, si estás enferma o si tienes el periodo, o si tienes hay otra jugadora que puede salir en, en tu lugar, ¿no? Y los resultados, pues bueno, eh, no, no son iguales ni afectan de, de, de la misma manera. Pero, pero realmente en, en mis. Bueno, casi 20 años es que me cuesta estar aquí, ¿no? porque ya son muchos años. El tema del ciclo menstrual ha llegado a, a, pues bueno, a, a preguntarse en algún cuestionario y demás, pero en medidas efectivas y, como dices, a nivel de profesionalización, ¿no? que también me ha parecido muy interesante cuando María hablaba de cómo aplicar ¿no? estos conocimientos que empieza a haber ahora pues en los picos de entrenamiento, cuándo entrenar, cómo... Pues bueno, ese tema de la profes profesionalización creo que todavía está, eh, por lo menos en el baloncesto... Eh, eh, todavía no están presentes. Vale, que está eh, en, en mantillas todavía. Eh, me imagino que te encantaría tener, eh, como has visto lo que ha hecho la Federación Española de Atletismo, con toda esa web y ese conocimiento a, a, para que cualquier deportista, cualquier atleta pueda tenerlo, que la Federación Española de Baloncesto pudieseis tener algo por, por el estilo, por lo menos para, para poder consultar si desde tu propio equipo no te dan esas herramientas. A ver, sí que desde la Federación hubo un. no sé si fue un año en concreto, sí que se nos, se nos trasladó, ¿no? Eh, una especie de encuesta que debíamos de rellenar periódicamente para obtener ese, esos datos, ¿no? Eh, referentes al, al, ciclo, al ciclo menstrual. Teníamos que entrar cada vez que, que nos bajaba el periodo y pues contestar una serie de preguntas. Pero lo que te digo, a la hora de, de yo como deportista, eh, Saber que se está tratando, que se está diferenciando o se está conociendo ese tema, eh, lo que decía Mariano, de la aplicabilidad, yo no he sentido que esos datos luego han influido en mis entrenamientos, en mi, pues bueno, en lo que decíamos tan básico de somos personas, ¿no? Antes de, pues bueno, simplemente hemos naturalizado el, el, el periodo, que así debe de ser, pero saber que eh, afecta y, y depende del caso, pues en muchas eh, facetas. Claro, tú has estado, tú has recorrido casi toda la geografía española, 10 eh, equipos… 10 el undécimo, es el, no sé. ahora el, el, el OSES Construcción Ardoy. Yo creo que es el undécimo de tu carrera, porque desde que te fuiste de, de Navarra has estado en Huelva, en Salamanca, en Vitoria, en Guernica, lo has recorrido un poco todo. Has estado varias temporadas en, en varios equipos. Durante todo este tiempo en todos estos equipos funcionaría de forma distinta, me imagino, eh, pero. ¿Había algo específico? Porque todo esto que me has dicho ha sido la Federación Española quien recogía uh -huh. esos cuestionarios, pero realmente al equipo en el que tú estabas llegaba o se aplicaba algo al respecto. No, 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 por eso te, por eso te decía ¿no? que, que yo eh, todo lo que he podido vivir dentro de un equipo ha sido el, el cuestionario de si teníamos el periodo o no. Pero luego a la hora de individualizar o personalizar los entrenamientos o adaptarlos... Creo que también pues, el tema de los estudios también son recientes y demás, y es muy complicado en un deporte colectivo quizás pues eh, introducir ¿no? esa, esa especialización. Eh, también quería comentar que claro, no es lo mismo o sea, las estructuras de unos equipos con, con las de otros. O sea, he estado, por ejemplo, en Perfumerías Avenida, que es pues, uno de los mejores Esto. equipos de, de España, ¿no? eh, donde tiene una infraestructura que pues, nada tiene que ver a, pues, a, pues, a cuando estuve en Lleida, en Cadilaseu, eh, con todos los respetos y el cariño hacia los equipos, ¿eh? que al final eh, cada uno en su medida pues, eh, tiene los medios que dispone, pero es muy diferente. Los, los cuerpos técnicos que conforma cada, cada equipo y, y en ese sentido sí que, sí que ha habido diferencias, pero ahora pero en el fondo de lo que es la cuestión, eh, no he tenido ni un solo club en el que este tema se haya tratado abiertamente. Pues ya es eh, ya es duro escuchar, ¿no? 20 años de profesional del baloncesto, 10 equipos distintos, y en ninguno de los equipos eh, se tenía en cuenta. También es otro de los problemas, ¿no? De las mujeres en el deporte, la falta de profesionalización. No hay estructura, y si no hay estructura, no puede llegar ni esa formación ni esa información. ¿Tú crees que con la profesionalización se puede llegar.? O también es necesario lo que se ha hablado desde el principio, que haya más estudios, que haya más trabajo y que, sobre todo, que vosotras conozcáis todo esto para que podáis también aportar vuestra parte y saber cómo os encontráis, porque hay que escuchar también al, al cuerpo y aportar también al entrenador o a la entrenadora a decirle lo que, lo que está pasando. Totalmente. Bueno, yo quiero pensar que al final la profesionalización de, de la liga repercutirá en un montón de aspectos, incluido también la parte médica y, no, y esta parte de formación que creo que es eh, vital para, para poder profundizar en el, en el, en el tema. Eh, ya te digo que, que me ha gustado escuchar las experiencias de las deportistas porque al final cada periodo es que es totalmente diferente y afecta de una manera totalmente distinta. Eh, yo en mi caso también sufro bastantes dolores y lo que decía María es que me ha recordado mucho a mí porque yo creo que eh, no es comparable en mi caso con el suyo, ¿no? que ya lo pasaba realmente mal, pero pues te tomas la, la pastilla de rigor y no, normalizamos y naturalizamos el entrenar con dolor. Y muchas veces ya no solo que esto es otro melón, el, el menstrual, sino que al final pues eso, oye, pues tengo, me duele el pie, pues tengo que entrenar, o sea, al final esa naturalización del dolor pues te tenemos que, que quitarla, ¿no? Y, y, estos congresos, esta formación, me parece espectacular para poner nombre y apellido a las cosas que van sucediendo e intentar eh, empatizar con la deportista. Ya, pero cuando te duele el pie seguro que ibas al traumatólogo, o a fisioterapia, en el club. Pero si te dolía la regla, tenías dismenorrea, ibas al ginecólogo. Claro, pues, al final eh, sí que es verdad que yo creo que mis ciclos menstruales y mi periodo es, está dentro de lo normal y sí que no he requerido de, de ir a un profesional, ¿no? sí que he realizado mis, eh, mis consultas regulares. Y, y sé que está todo normal, ya digo que mis ciclos menstruales eh, pues así lo indican, y he sufrido los dolores que son considerados, que te diría, normales, pero, pero sí que no, o sea, como el médico que tenemos siempre en los clubes, por lo menos en el caso del baloncesto, eh, al final eh, pues suelen ser médicos eh, deportivos, en el sentido de que casi siempre va orientado todo el tema trau de, de trauma de rodillas, tobillos y demás. Entonces, todo esto que se sale un poco de lo que es lesiones deportivas está un poco al, al margen, te diría. No, no entra dentro de. O sea, si, si yo como jugadora, pues eso, pues tengo algún problema y, tal, y acudo al médico, seguramente, pues eso eh, atajaríamos, eh, ¿no? Recurriríamos a los profesionales eh, necesarios. Pero en primera línea, o sea, lo que los equipos suelen disponer en primera línea son médicos deportivos pues mucho más eh, pendientes de todo el tema muscular y, y óseo. Y óseo. Pero este también afecta y, sí. y mucho, y lo hemos visto cómo puede afectar. Pero claro, en estos 10 años, creo que solo has tenido una entrenadora en todos los equipos en los que has estado. Sí. Una. Mm -hmm. En 10 en equipos, en 20, 20 temporadas como jugadora profesional. ¿Cambió en algo? ¿Viste de alguna manera, había algún cambio? ¿O Madeleine tampoco.? ¿Tenía mucho en cuenta el ciclo menstrual o tenía alguna preocupación por en qué fase estabais cada una? Hombre, ya te digo que en concreto en cuanto al tema no ha habido una preocupación especial, pero sí que al final el hecho de ser mujer pues, puede permitir empatizar mucho más porque lo vive en primera persona y sabe, y sabe lo que es, ¿no? Pero sí que como dices, pues es, es significativo que en 20 años de, de carrera solo haya tenido una, una mujer entrenadora y a día de hoy en la competición... Eh, el año pasado creo que eran tres y este año pues, vuelven a ser dos que no. llevan muchos años, pero son las únicas mujeres que han conseguido mantenerse ahí en la élite. Y eso cambia. Marta Pérez nos decía en el, en el vídeo que hemos puesto antes que, que hacen falta, claro, más mujeres entrenadoras, más mujeres que sepan de fisiología de la mujer uh -huh. para poder mejorar. ¿Podría cambiar todavía un poco más esto si... Fueseis más mujeres entrenadoras en los banquillos? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que cambiar y tiene que ser un poco tendencia, ¿no? Igual que yo creo que pasa mucho en, en los banquillos del fútbol femenino, que cada vez hay más representación femenina. Creo que pues, el, el fútbol, en muchos sentidos, está siendo un poco espejo para. Para que otros deportes, por lo menos el baloncesto, pues vaya, vaya fijándose y, y, y necesitamos mujeres, como ha dicho Marta, que, que nos entiendan, que sientan esa empatía, que hayan vivido lo que estamos viviendo nosotras en primera persona y que sean conocedoras tanto de fisiología como pues, de, de deporte. O sea, la, la rama de formación sigue siendo importantísima. Bueno, la formación estás tú, estás terminando, no, sacando el, el título sí. de técnico superior de, de baloncesto. Hay en esas formaciones alguna formación al respecto sobre el ciclo menstrual o sobre la fisiología de la mujer y esas diferencias que nos hacen grandes pero que hay que tener en cuenta a la hora de entrenar no o sea, estoy ya digo que estoy ya acabando ultimando el proyecto para para ser técnica superior en baloncesto y tuve muy recientemente este verano la, la parte presencial de, del curso y siempre a mí me pues, eh, la verdad es que encima era la única mujer que estaba presente en el en el curso también tengo que decirlo pero pues todos los vídeos todas las, las imágenes todos los estudios pues como ha dicho antes en las ponencias estaban basados en hombres y hacían referencia a hombres de hecho hace yo decía podéis poner algún vídeo de baloncesto femenino también porque pues eh, al final la tendencia ha sido masculina los estudios han sido referentes al, al deporte masculino y pues por eso igual vamos con ese retraso pero yo me imagino tú, como jugadora que lo has tenido muchas, muchas veces, esa falta de que en esa formación se, se dé la información de cómo deberían entrenar a una mujer o no, como, igual que en el calzado, igual a las de jugadoras de baloncesto no sé si les afecta tanto como a las futbolistas que han hecho eh, botas de fútbol más estrechas y más pequeñas, cuando no tiene nada que ver el pie de una mujer con el pie de un hombre, no sé si por, por ese lado también eh, se puede sufrir un poco más a la hora de ese entrenamiento que tendrían a ti igual que entrenase a Pau Gasol, por decir algo. Es que es así y hasta que pues eso, la evidencia, la ciencia y pongamos encima de la mesa este tipo de, de cosas y lleguen a realmente no tomarse medidas, eh, sabiendo, pues como hablamos de, de formación, pues, pues nos entrenarán o hemos sido entrenadas prácticamente de la misma manera que se han entrenado equipos masculinos y sobre todo porque el 90% de los entrenadores son masculinos y casi todos proceden del baloncesto masculino. Al final la, pues es verdad que hay falta de oportunidades a mujeres en, en ligas profesionales o semiprofesionales y, y, y no llegan mujeres a, a la élite. Ya digo que la mayoría de entrenadores proceden del baloncesto masculino y casi todo el mundo, o sea, pues como se dice, ¿no? cada, cada maestrío tiene su librillo. Generalmente suele, se suele entrenar de la misma manera luego sí que cuando hablas con los entrenadores a veces pues sí que te hablan de las diferencias que han encontrado que han encontrado a la hora de, de entrenar equipos masculinos y femeninos pero se quedan en eso ¿no? en un poco superficial en lo que se ve a, a, a simple vista sin ahondar en este tipo de, de cuestiones tú ahora has llegado no solo has vuelto a casa para jugar con el Ardoy con el Oses Construcción Ardoy has bajado un peldaño porque estás en Liga Challenge y venías de, de jugar en, en la élite pero también porque estás más implicada quizás en la empresa que has montado, en Play Your Best, que lo, yo lo que creo que, que quieres es también compartir toda esa experiencia, toda la evidencia que tienes como jugadora, porque no viene en ningún libro, ¿no? todo lo que tú puedes conocer no viene en ningún libro, sino que lo tienes tú que, que aportar. Sí, bueno, al final, como dices, ya ha sido un periplo muy largo en muchas eh, ciudades, un recorrido muy largo, donde pues, he tenido la fortuna de poder eh, vivir muchas cosas que que me apetecía poder ya, pues, traer también para, para casa, ¿no? Y, y esta vuelta a casa, pues, tiene que ver mucho con el poder todavía. Creo que, pues, eh, tengo condiciones físicas y a nivel de baloncesto para poder eh, aportar con él con, con las construcciones y a la vez, pues, eh, conjugar con ese pequeño proyecto, ¿no? Que para mí es súper ilusionante y, y motivante, que es Play Your Best, ¿no? Que al final, pues, trata de eso, ¿no? De, de traer esta visión que yo he recogido durante tantos años eh, en la élite e intentar traerlo a jugadores y jugadoras navarras. Yo no sé si esa visión vas a incorporar todo lo que se está hablando durante esta mañana aquí. Hombre, desde luego que, como te he dicho, ha sido súper enriquecedor y, y todo lo que, o sea, el proyecto pues acaba de nacer, como quien dice, y, y siempre hay un poco ligado ¿no? al tiempo que dispongo pues, entre partidos, entrenamientos y demás. Y sí que quiero crecer en muchas facetas, entonces la, la parte de atención al jugador en todo este tipo de aspectos y a la jugadora, pues eh, siempre van a ir de la mano. Van a ir de la mano, pero en, en tu caso, claro, tú decías, no has tenido muchos problemas con tu ciclo menstrual, pero me imagino que compañeras sí. Cuando una compañera ha tenido problemas, ¿con quién hablaba? ¿Hablaba con el cuerpo técnico o hablaba con otra compañera? Es que fíjate, si al final lo tenemos eh, eh, normalizado, ¿no? El tema de los dolores, de pues, que lo, lo máximo que, que comentas es eso, ¿no? Joder, pues me tiene que bajar la regla y pues estoy de aquella manera. Pues son los comentarios que es que yo por lo menos he vivido dentro de un vestuario, pero no van más allá de, porque al final lo, lo asumimos como, bueno, pues tienes que pasar estos dos, tres días eh, jodidos, hablando mal con perdón, pero, pero a partir de ahí tú, tú sigues y vas a entrenar y tienes que jugar y tienes que intentar rendir independientemente de cómo estés. Bueno, pero es que se ha dicho durante la mañana que el rendimiento en principio parece que no se ve afectado, puede ser más en los días previos o en ese momento porque puedas tener eso, los dolores. Como un dolor de cabeza, decía Yolanda Soler, dice, claro, si a mí me duele muchísimo la cabeza, yo no voy a competir como si no me doliese la cabeza, pero el cuerpo técnico era sabedor. Claro, tampoco lo cuentas, porque al final es un. Eh, pues eso, está dentro del ciclo natural, ¿no? De lo que tiene que, que pasar. Y yo sí que es verdad que lo que dices. De hecho, hay, hay veces que estás con el periodo y te encuentras en ese. Hay momentos en los que te encuentras muy, muy fuerte anímicamente y respondes bien en, en pista. Pero sí que es verdad que los días, yo en mi caso, los días previos, bueno, el tema de la retención de líquidos, por ejemplo, alguna vez que hacemos controles de peso, puedo estar entre uno y dos kilos. Eh, de diferencia eh, eh, con, con pues, previa al periodo, más los dolores eh, no solo de ovarios, eh, de pechos, bueno de de, de, Y por ejemplo, el baloncesto, que es un deporte de contacto, contacto. pues <laughs> no os quiero decir si, si tienes la desgracia de que pues, te llevas un golpe, eh, pues, pues es doloroso, pero pero pues va dentro de nuestra naturaleza y lo hemos asumido como tal y no lo hemos eh, eh, transmitido. Pero en realidad lo de comunicarlo no, no iba a cambiar a la hora de, de tú que fueses a jugar o no, sino igual ver de qué manera se pueda entender que a lo mejor tú no estés rindiendo sí. como se espera, que, que, que rindas como esa semana anterior que igual has estado entrenando a tope y el entrenador ha dicho, uff, María se, se sale y de repente llega al partido y María sí. no, no está como debe. Igual el cuerpo técnico ahí sí que lo debe saber, no por nada. Sino precisamente sí, precisamente por una tener cuestión cuenta... de, de empatizar y de entender pues, 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 los días por los que estás pasando? O pues bueno, eso sí, sí en, en los casos de deportistas que hemos visto que, que realmente se pasa muy mal, pues realmente no es lo mismo lo que dices llegar a la competición y, y que tu cuerpo no se altere y poder eh, jugar y rendir eh, sin, sin ningún tipo de complicación, pero cuando realmente hay dolores físicos, que, que, que cada una en el periodo pues, los va a tener. Pues tres, cuatro, dos o el mismo día de periodo. A mí, el primer día de periodo, todavía tengo muchos dolores de ovarios, por ejemplo, si siempre tengo que tomar eh, un analgésico. Eh, tengo que, que estar pendiente porque si se me pasa, eh, puede llegar al partido y tener un dolor elevado. Entonces, eh, sí que lo tengo que controlar. Lo no tienes que controlar y lo deberían de controlar eh, todo. Pero, ¿tú crees que ahora mismo, hemos dicho al principio que igual es un tema tabú? ¿Es tema tabú o realmente lo estamos ignorando? En el entrenador o los cuerpos técnicos y las propias curadoras uh -huh. lo ignoran por, por esa normalización. Sí, yo creo que es más, más que tabú, porque ya digo que si nos ponemos a hablar, yo creo que hay naturalidad para hablar del tema, pero realmente eh, ignoramos, es decir, lo asumimos como natural, como una cosa que... Que, que, que la padecemos y que ya está pues igual que llega se va entonces eh, es más yo creo que ignorarlo que que sea tabú y luego realmente sí que creo que hay falta de conocimiento en muchos cuerpos técnicos falta de profesionales que tengan esta esta formación estos estudios estos conocimientos pues para poder eh, pues como decía, no, el caso de, del equipo del Chelsea me ha parecido súper curioso porque al final, bueno, pues se intentan implementar eh, conocimientos y, y yo creo que eso es súper interesante y deberíamos pues, bueno, tener esa formación para poder aplicarlo Pues sí, porque el baloncesto también sufre de esas roturas de ligamento cruzado sí, es una que, que caen en muchos deportes, en el fútbol, el balonmano y en todos. María Surmeldi, ha sido un placer tenerte esta mañana aquí sobre todo tenerte de vuelta en casa en Navarra aunque no estás en Pamplona, estás en Cizur, que ahí es donde está el arbol, pero es el, sí. el máximo representante del baloncesto a nivel nacional ahora mismo en Navarra. Que siga, que espero que te lleves para Play Your Best todo lo que has aprendido aquí, pero también que te lo lleves al vestuario y que puedan sí, conocer sí. tus compañeras y desde la asociación de, de sí. jugadoras de baloncesto también que se pueda aplicar, porque creo que es importante para ir. Creciendo, y, y ya vamos a ir cerrando este congreso porque llegamos al final. Gracias, María. No, gracias a vosotros por contar conmigo y, y hasta, la próxima. hasta la próxima. Y vamos a dar, a dar paso ya para cerrar a Jorge Aguirre Oviedo, director gerente del Instituto Navarro del Deporte, para bueno cerrar esta mañana y esas conclusiones de lo que hoy hemos podido conocer y aprender aquí. Gracias. Muchas gracias. Venga, vamos a disfrutar fuerte ese balón. ¡Gira! ¡Cuida! ¡Dale un apoyo! Al deporte le faltas tú. Hazte entrenadora. Las mujeres somos esenciales en el ámbito de la dirección de equipos y el arbitraje, imprescindibles para que el deporte avance y la sociedad lo haga con él. So Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Taking the first step isn't easy. But you got this. Just think of that feeling when you achieve incredible things for yourself. You're not doing it for the applause. Although that's not why it does feel good. When you feel like nothing can get to you. When nothing can throw you off balance. When feeling good is your priority. When you become so good at feeling good, nothing will stop you. Pues, eh, don Jorge Aguirre, cuando quiera. Muchas gracias. Buenos días o ya casi buenas tardes. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo a las personas que han participado en la organización de este sexto Congreso de Deporte y Mujeres, a la cadena SER, a los patrocinadores, al Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física, por, a las personas del Instituto por la participación, por la preparación y especialmente quiero dar las gracias a las personas que han intervenido en esta, en esta jornada, a las ponentes que han hecho un magnífico trabajo. Debemos ser conscientes que uno de los objetivos del Plan de Acción del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física ha sido el de impulsar y promocionar la práctica deportiva de las mujeres, donde cabe destacar, entre otras acciones que se han desarrollado, la formación para impulsar el ejercicio físico y la formación del personal técnico con relación a la práctica deportiva. También dentro de este programa, pues viene complementándose con la celebración de estos congresos de deporte y mujeres que ponen en liza temas que vemos cómo año tras año van tomando. Importancia y relevancia. El año pasado, en el quinto congreso, se abordó la problemática de las lesiones de rodilla en las mujeres y hemos visto cómo ese tema que se trató el año pasado hoy está en boga de todos, en boca de todos y tiene las repercusiones que está teniendo. Tanto es así que durante el pasado Mundial de Fútbol Femenino se comentaba que algunas marcas ya estaban desarrollando materiales, botas concretamente, como comentaban anteriormente, que ayudasen a mitigar este problema. Hoy, en este sexto congreso, se ha abordado cómo poder dar respuestas a las mujeres en su acercamiento al deporte, de cara a diseñar mejores programas de entrenamiento y no solo reducirlo a ajustar las cargas del entreno en los días que tenéis la regla, sino a entender todo el ciclo menstrual, porque durante estos 28 días hay que tener presente cómo influye en el rendimiento deportivo. Como se ha visto, cada persona lo vive de una manera diferente y eso se tendría que tener en cuenta en la personalización de los entrenamientos. Hemos tenido testimonios de deportistas, de entrenadoras, que nos han contado cómo han vivido ellas esta situación. En definitiva, en este Congreso se ha detectado que hay poca evidencia científica en relación a la práctica de la actividad física y el deporte en las mujeres. Lo que sí sabemos es que la práctica de la actividad física y el deporte de las mujeres, tanto de rendimiento como popular, está aumentando. Esto está favoreciendo que aparezcan iniciativas... Científicas para ahondar en el conocimiento de las particularidades de las respuestas de las mujeres al ejercicio físico. En segundo lugar, las deportistas tienen que tener salud para poder rendir, como no puede ser de otra manera. No se debe olvidar que las deportistas son, ante todo, personas y que por ello debemos trabajar para preservar su salud. Este Congreso, en tercer lugar, ha permitido hablar abiertamente de un tema en muchas ocasiones tabú, y no digo ya si quien se acerca a este asunto es un hombre, ¿no? Ha permitido compartir experiencias de deportistas relevantes y espero que haya despertado el interés para identificar, evaluar y actuar sobre y para favorecer la práctica de la actividad física. La aleta olímpica, Marta Pérez, decía que en un ámbito en que se mide la frecuencia cardíaca, cuántas horas se ha dormido, lo que se ha descansado, algo que ocurre todos los meses no se tenga en cuenta y lo gestionemos de cualquier manera, cuestiones que también han salido anteriormente. Por eso esperamos que este Congreso haya aportado una visión de las situaciones que se viven y que sirva para poder plantear esta actividad deportiva contemplado, contemplando perdón, todo el ciclo menstrual de la mujer. Ahora queda, como decía María, aterrizar todo lo aprendido hoy y poder llevarlo a cabo en las eh, vivencias de cada una. Termino ya poniendo en valor el trabajo conjunto, como decía al principio, de la cadena serie Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física para desarrollar estas actuaciones. El compromiso del, del Gobierno de Navarra con el deporte general. Y con el deporte femenino en particular está fuera de toda duda y va a seguir siendo así durante esta legislatura que acaba de arrancar. Lo ocurrido en los últimos meses nos, nos muestra que queda mucho para ir eliminando actitudes machistas en el deporte. Comentarios despectivos relacionados muchas veces también con el ciclo menstrual que hemos escuchado en diferentes ámbitos. Esas expresiones tales como ya estará con la regla, como algo negativo y no como algo natural, que tan injusto es, o peleas de determinadas deportistas para poder... El no usar indumentarias blancas cuando están con la regla creo que han visibilizado situaciones que muchos no conocíamos y que había que derribar esas barreras. Los hombres también tenemos un recorrido importante y no es fácil, puesto que se trata también de un camino de desaprendizaje, de deconstruir algunos comportamientos machistas de otra época y en eso este gobierno está más que comprometido. En una época como la que estamos viviendo, actuaciones y congresos como este nos permiten acercarnos a otras realidades y poder enfocar cuestiones que preocupan al conjunto de los sectores que actuamos en el ámbito del deporte. Termino dando las gracias, como hacía al principio, a las ponentes por sus conferencias y espero que el año que viene volvamos a vernos en esta sala en el séptimo Congreso de Deporte y Mujeres. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en directo y a quienes han seguido a través del streaming, al Instituto Navarro del Deporte, la cadena Ser, patrocinador Interesport y EQuala y la Denominación de Origen de Quesos del Roncal por colaborar con este sexto congreso en el que esperamos haber solucionado alguna duda, pero sobre todo alertado de la necesidad de que haya más estudios, más trabajos y más acciones para que las mujeres del deporte puedan seguir entrenando, compitiendo en salud porque al entrenar a una mujer hay que tener en cuenta muchas variables por el simple hecho de ser mujer. Gracias y hasta el año que viene. Hazte arbitraje. Las mujeres somos esenciales en el ámbito de la dirección de equipos y el arbitraje. Imprescindibles para que el deporte avance y la sociedad lo haga con él. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Today. Gobernua. Yesterday was also the day, but yesterday didn't go as planned. Doesn't matter. Maybe you'll be faster today. Maybe you won't. Doesn't matter. The sun continues to go up and down. And so do you. The days are getting shorter, but your runs don't have to. Today's the day. Tomorrow's also the day. Maybe tomorrow will be a nicer day. Doesn't matter. We run through it together. Roncal, el tesoro de los Pirineos.